Hola mis queridos arts, aquí Naruto Fanfix Arts con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes arts. Carlos Javier Ojeda Maldonado, Máximo, Wilgameplays, Brian Alexander Alvarado Guzmani, Carlos Sanguino, recuerden arts, los primeros 5 en comentar saldrán en el siguiente video de la serie que se estrenará el domingo. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte. Y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Chicos, antes que nada, si ya vieron la serie, les pido no hacer spam de otros canales e bien ser vetados del canal, ni spoiler para aquellos que lo han visto, y aún más importante, el autor de este fanfic es FrozenFox72, su link atará en la descripción. Sin más, comenzamos. Capítulo 6. Un día contigo. Genios del trabajo duro. Un día contigo. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, Sherlock Holmes o Toire no Anako-san. Naruto caminó lentamente por las calles de Konoha. Eran las 5:30 de la mañana. Hoy era domingo y como Gumi-sensei había explicado la noche anterior, tendrían todos los domingos libres completamente para ellos. Naruto había vitoreado este anuncio. Si bien le gustaba mucho su nuevo equipo y todo el entrenamiento fue excelente, necesitaba un descanso. Al menos disfrutaría durmiendo hasta las 2 de la tarde. Al menos eso era lo que pensaba. Sin embargo, se encontró levantado a las 5:45. Por más que lo intentaba, no podía volver a dormirse. Así que se rindió y decidió caminar por el pueblo. Como pronto descubrió Naruto, la aldea era aburrida a las 5 de la mañana. Nadie estaba levantado y, como tal, no había actividad. Al menos nadie lo estaba mirando. Sin siquiera pensarlo, Naruto entró en el campo de entrenamiento donde su equipo siempre se encontraba. Para su sorpresa, Hinata también estaba parada allí. Estaba de espaldas y todavía no lo había notado. Entonces llamó su atención. «Oye, Hinata. ¿Tú tampoco pudiste dormir?» Naruto no pensó que había sido tan ruidoso, al menos comparado con Gumi-sensei, pero Hinata saltó y chilló de sorpresa. Se dio la vuelta y esperó a que Naruto se acercara a ella. «Buenos días, Naruto-kun». Hinata se inclinó y le sonrió levemente. «No, no podía dormir. Simplemente ya no se siente bien. Inconscientemente terminé aquí». Naruto se rió entre dientes por lo que dijo. «Eso es bastante gracioso, me pasó lo mismo a mí. Es tan aburrido en este pueblo por la mañana. Me pregunto qué hacen Bushi Bro y Gumi-sensei. Probablemente estén dando vueltas por el pueblo». Naruto se rió con fuerza ante la respuesta de Hinata. Ella se sonrojó después de hablar. ¿Cuándo se había vuelto tan buena hablando con Naruto? Hace una semana era tan difícil estar cerca de él. Eres realmente divertida, Hinata. Nunca lo hubiera adivinado antes. Siempre estabas tan callada y rara cuando estábamos en clase. Hinata miró hacia abajo mientras Naruto hablaba. Él pensó que ella era rara, pero también acababa de decir que ella era divertida. Su opinión debe haber cambiado, ¿verdad? Hinata quería reír. Nunca hubiera pensado esa segunda parte hace una semana. Siempre se detenía en las partes negativas, pero últimamente le resultaba más fácil tener pensamientos más positivos. ¿Sabes qué más es divertido?, dijo Naruto. Hace una semana, todo parecía tan diferente. Se siente como si fuera una persona completamente diferente ahora. Hinata sonrió de nuevo. Estaba pensando lo mismo en este momento. Estoy contento de haber estado en un equipo con ellos. Y lo más importante, en un equipo contigo, agregó Hinata en su cabeza. Todavía no tenía la suficiente confianza para decirlo en voz alta. Quizás algún día pronto lo haría. Ella solo podía esperar. Naruto le dio a Hinata una gran sonrisa. Ella era muy diferente a Sakura. Hinata nunca lo golpeó ni le gritó. Ella fue realmente agradable. Los pensamientos de Sakura lo derribaron casi de inmediato. Le había dicho a Lee que se daría por vencido con ella, pero estaba resultando difícil de hacer. Los sentimientos simplemente no desaparecieron. Pensar en esa apuesta me trajo otro pensamiento. Aún necesitaba conseguirle una novia a Lee. De repente, una bombilla se encendió en la cabeza de Naruto. Sabía cómo podía pasar el día. Hinata. Naruto gritó de repente. Naruto puso sus manos sobre sus hombros y la miró directamente a los ojos. Ese sí. El grito de Naruto la tomó desprevenida y encontró su mirada muy desconcertante. Tengo una pregunta muy importante que hacerte, por favor respóndeme honestamente. La voz de Naruto era mortalmente seria. No te preocupes por herir mis sentimientos. No me enfadaré si dices que no. La mente de Hinata estaba dando vueltas. ¿Una pregunta? No fue posible.
Naruto quería invitarla a una cita. Todo se estaba desarrollando demasiado rápido. Visiones de Naruto y ella tomados de la mano, yendo al cine y comiendo juntos, vinieron a su mente casi demasiado rápido para comprender. Saldrás con Akibino. Todo lo que tenía que hacer era decir que sí. Con suerte, no se desmayó. Ceja tupida. Naruto terminó. Sí, espera, ¿quién? ¿Lee Senpai? Hinata no entendió. ¿Qué acababa de pasar? ¿Naruto pensó que le gustaba Lee? Eso no fue posible. ¿Había notado que pasaban tiempo juntos? Sí, sí, Lee, Bushi Bro, lo mismo. ¿Recuerdas que le prometí conseguirle una novia? Bueno, eso es lo que voy a hacer hoy. Le conseguiré a Bushi Bro su primera cita. Hará las cosas realmente fáciles si aunque te gusta. Lo único que tendré que hacer es encontrarlo. Naruto asintió felizmente para sí mismo mientras todo encajaba para Hinata. Naruto no quería salir con ella. Pero tampoco pensó que a ella le agradaba Lee. Solo estaba cumpliendo su promesa. Eso significaba que Hinata aún no estaba condenada al fracaso. Lo siento, Naruto-kun, pero no me gusta Lee Senpai de esa manera. Hinata apretó sus dedos índices. Hay alguien que ya me gusta. Ella lo dijo. Quizás él lo captaría. Naruto frunció el ceño mientras la miraba. ¿También te gusta Sasuke, eh? No es una gran sorpresa. A todas las chicas les gusta ese idiota. La boca de Hinata estaba boquiabierta, eso no había salido según lo planeado. Era hora de dar marcha atrás. Su corazón no podría aguantar tanto más. No me gusta Sasuke-san. Trató de decir más, pero su boca dejó de trabajar en ella. ¿De verdad? Naruto la miró con sospecha por un momento. Luego le sonrió alegremente. Así es, eres demasiado inteligente para que te guste alguien como él. Él no te trataría bien de todos modos. Una buena chica como tú se merece mucho mejor. Naruto le dio una imitación de la pose de buen chico de su sensei. Para su sorpresa, su sonrisa incluso pareció brillar levemente. Hinata sintió que su rostro se calentaba ante los elogios de Naruto. Está bien, bueno, eso noquea a Sakura-chan ni a ti como candidatas a novia. Tendremos que esperar un poco, pero una vez que comience el día, sé la chica a la que preguntar. Naruto asintió para sí mismo mientras todas sus brillantes ideas giraban. ¿Con nosotros? Hinata estaba presionando sus dedos índices juntos de nuevo. Naruto detuvo su conspiración para mirar a Hinata. Lo siento, Hinata. No tienes que pasar el día conmigo ayudando. Lo haré. Hinata los sorprendió a ambos. Ella no había querido, pero ante las palabras día conmigo no pudo evitarlo. Habría dado cualquier cosa por una oportunidad como esta hace una semana. Ahora que la oportunidad acababa de caer en su palma, no la dejaría pasar, sin importar lo que sucediera. Impresionante, realmente eres la mejor Hinata. Será mucho más fácil convencer a Ino con otra chica alrededor. Naruto comenzó a alejarse del campo de entrenamiento. Hinata corrió hacia él y luego siguió el ritmo de su caminata. ¿Acabas de decir Ino? Hinata definitivamente tenía sus dudas sobre eso. Iba a terminar exactamente como había sucedido con Sakura. Quizás peor, por supuesto. Ino es un comienzo perfecto. Sé exactamente dónde estarán a las 10 de todos modos. Ahora estaban de vuelta en las calles abiertas. Hinata ni siquiera estaba segura de si tenía un destino actual en mente. Todavía faltaban 4 horas para las 10. ¿Cómo sabes eso, Naruto-kun? Hinata no podía imaginarse cómo Naruto sabría algo así. Sabía que a él le gustaba Sakura, pero tal vez le gustaba Ino también. Hinata negó con la cabeza. Naruto definitivamente no era así. Simple, la única persona con más apetito que yo es Choji y come en el mismo lugar todas las mañanas a las 10. Solía arrastrar a Shikamaru allí, pero ahora escuché que es el lugar de reunión de todo el equipo. Hinata también quería saber dónde había aprendido Naruto. Pronto los dos cayeron en un patrón repetido. Hinata le haría una pregunta a Naruto y él soltaría respuestas. A veces despotricaba durante media hora. Esto continuó mientras caminaban por el pueblo, descansando ocasionalmente en un banco en las calles. Hinata nunca recordaba haber hablado o reído tanto en toda su vida. Incluso estas pocas horas con Naruto la hicieron olvidar por completo sus problemas. Eran las 10 en punto, demasiado pronto para el gusto de Hinata. Realmente había disfrutado de la mañana, pero ahora todo estaba en marcha. La búsqueda de la novia de Lee estaba en marcha. Solo deseaba que no tuviera que empezar con Ino. Hinata miró hacia la barbacoa coreana frente a la que estaban ahora. No pudo evitar sentirse un poco aprensiva por entrar.
La última vez que Naruto había entrado en un restaurante, las cosas no habían ido demasiado bien. Naruto, en un raro momento de comprensión, se dio cuenta de su inquietud. No te preocupes, cada vez que me saltaba la clase con Choji terminamos aquí. Hinata miró a Naruto con curiosidad. Tenía la impresión de que él siempre había estado solo. Ella no sabía cuándo había salido de clase, si había sido con alguien más. Por otra parte, había muchas cosas sobre Naruto que ella no sabía. Su hilo de pensamientos fue interrumpido cuando notó que él estaba entrando. Naruto abrió la puerta y entró, seguido de cerca por Hinata. Naruto miró a su alrededor y encontró exactamente a las personas que estaba buscando. Tal como se predijo. Hinata se sorprendió. En realidad, no esperaba ver a Ino aquí. Pero aquí estaba, aunque no parecía feliz por eso, con sus compañeros de equipo y el que Hinata asumió era su sensei. Naruto se acercó. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? El equipo 10 miró a Naruto. Ino y Shikamaru gimieron mientras Choji comía su comida un poco más rápido. Como si temiera que Naruto fuera a tomar un poco. Hinata casi se rió ante la idea. Su sensei fue el único que realmente respondió. Hola chico, el nombre es Asuma. Veo que conoces a mis jóvenes estudiantes aquí. Así que dime, ¿a qué te debemos este placer? Asuma miró a Naruto con atención. Era muy consciente de la reputación del chico como bromista. No quería terminar siendo el receptor de sus bromas. En realidad, estoy aquí para hablar con Ino. Naruto señaló a la chica rubia. ¿Qué, yo? ¿Por qué yo? ¿No puedes molestar a Shikamaru? Ino parecía sorprendida. Su mencionada compañera de equipo dijo algo sobre rubias problemáticas, pero decidió ignorarlo por el momento. Este nuevo desarrollo fue mucho más curioso. Naruto nunca había hablado con ella. La chica que Naruto realmente miraba era Sakura. Tal vez fue un enfoque de celos para ganársela. Ino no quería ser parte de eso. Entonces se dio cuenta de Hinata. Naruto estaba sacando una foto del equipo que habían tomado hace un par de días. A Naruto le encantó esta imagen. Tenía uno en un marco en casa. Sin embargo, había hecho una copia para que ella pudiera mostrarles a las chicas quién era Lee. No es que las apariencias fueran un gran enfoque, pero la chica que aceptó bien podría saber lo que les esperaba. ¡Oh! Ino estaba ahora entre Naruto y Hinata. Naruto ni siquiera la había visto moverse y saltó cuando ella habló. Casi deja caer su foto por la sorpresa. Esto seguro que es lindo. Ustedes dos en una cita, ¿eh? Hinata se sonrojó mucho y de repente encontró sus pies muy interesantes. Incluso vestidos de manera similar, ustedes dos son tan adorables. Ino chilló para sí misma. No estamos en una cita. Naruto dijo inexpresivamente. Ino casi se cae. Entonces, ¿por qué diablos estás aquí? Pensé que tal vez me ibas a preguntar acerca de comprarle flores. Ino se estaba cabreando. ¿Qué quería este chico? Quiero que salgas con alguien. Dijo Naruto con su voz seria. ¿Qué? ¿Quién? ¿Es guapo? ¿Es Sasuke-kun? La seriedad de Naruto la tomó desprevenida y descubrió que no podía evitar sentir un poco de curiosidad. Este tipo de aquí. Naruto indicó la parte de la imagen en la que estaba Lee y no miró con curiosidad. Su nombre es Rock Lee y Naruto nunca pudo terminar su oración cuando Ino lo envió por la ventana. Naruto aterrizó dolorosamente de espaldas fuera del restaurante. Afortunadamente, era una ventana abierta sin vidrio. ¿Es esto una especie de broma, Naruto? Debería matarte. Sí, estaba enojada. Naruto había esperado tanto, pero había estado esperando. Hinata corrió rápidamente desde el costado del restaurante hacia él. ¿Estás bien, Naruto-kun? Ella se inclinó sobre él y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Naruto lo agarró y justo cuando se levantó vio a Ino, kunai dibujado, saliendo por la ventana. Es hora de irse, Hinata. Sin soltar su mano se fue por las calles, tirando de Hinata por todo el camino. Avanzaron por las calles que se llenaban constantemente de gente. Sin embargo, no tuvieron que recorrer muchas cuadras antes de que Naruto decidiera que era lo suficientemente seguro. Uf, seguro que estuvo cerca. Realmente pensé que me iba a matar. ¿Verdad, Hinata? ¿Hinata? La voz de Hinata no funcionaría. Por lo demás, su cerebro no funcionaría. El único pensamiento que seguía corriendo en su cabeza era estoy cogido de la mano con Naruto-kun. Hinata podría haber muerto allí mismo y estaría contenta. Naruto en ese momento se dio cuenta de que todavía estaban tomados de la mano e inmediatamente los soltó. Lo siento, Hinata. Ni siquiera me di cuenta. Naruto no podía pensar en cómo terminar. Estaba demasiado asustado.
Si le hubiera hecho eso a Sakura, ahora estaría a 2 metros bajo tierra. Seguramente Hinata iba a estallar en cualquier segundo. Con la calidez de su mano desaparecida, Hinata logró encontrar su voz. No me importa, Naruto-kun. Naruto estaba asombrado. ¿Ella no lo iba a matar? ¿No? ¿Estás seguro de que no estás enojado? Tu cara está bastante roja. Hinata negó con la cabeza. No me enojaría por algo así, Naruto-kun. No soy como Sakura-san. Hinata no estaba segura de por qué dijo el nombre de Sakura, pero salió. De repente no pudo evitarlo, tenía que decirlo. No veo por qué te gusta tanto de todos modos. Ella siempre es tan cruel contigo. Naruto de repente se quedó muy callado. Hinata se arrepintió de lo que dijo y estaba a punto de disculparse cuando Naruto respondió. En realidad no tenía amigos. Quiero decir, al principio tenía a Ino, pero dejaron de hablar. A nadie realmente le agradaba. Todo el mundo se burló de su frente. No era algo sobre lo que tuviera ningún control, pero la desgarraron. Por ello y me negué a pasar el rato con ella. Sentí que éramos iguales. Así que decidí que me gustaba. Porque somos similares. Naruto miró a la calle todo el tiempo que habló. Siempre pensé que tú y yo éramos similares. Las palabras de Hinata hicieron que Naruto levantara la mirada con sorpresa. Hinata endureció sus nervios y siguió hablando. Fuiste rechazado por toda la aldea. Fui rechazado por todo mi clan. No quiero nada más que convertirme en la heredera del clan y ser reconocido por todos en el clan, especialmente por mi padre. Así como quieres convertirte en Hokage. Todo el pueblo te reconocerá. Era Hinata quien ahora estaba mirando a la calle. Naruto se sorprendió. Nunca había sabido eso de Hinata. Siempre pensó que se había llevado muy bien con su familia. Pensar que la trataban como lo trataba el pueblo a él le hacía enojar. Tu familia es un montón de idiotas. Hinata ahora miró hacia arriba. Cualquiera que te trate, la persona más amable que conozco, como basura es la forma más baja de escoria que se me ocurre. Nadie trata a mi compañero de equipo de esa manera. Naruto dejó de caminar y Hinata siguió su ejemplo. Naruto extendió su puño hacia Hinata. Prometo con todas mis fuerzas que haré todo lo posible para que ambos logremos nuestros sueños y seamos aceptados por las personas de las que lo queremos. Hinata casi no pudo contenerlo. Estaba tan cerca de llorar pero no podía hacer eso frente a Naruto. La hacía tan feliz que lo último que quería era que él pensara que la estaba poniendo triste. Así que ella le sonrió en su lugar. Ella golpeó su puño contra el de él. Hago el mismo voto. Seremos aceptados. Ella susurró. Luego, un tercer puño chocó contra el de ellos. Este vino de Konohamaru que estaba justo debajo de ellos. No sé qué tipo de promesa estamos haciendo, pero también lo juro, jefe. De repente, dos puños más chocaron con los de ellos y Naruto se volvió para ver que Mōeji y Udon se habían unido a ellos también. La vista de los recién llegados le recordó a Naruto su objetivo original. Qué suerte que su próximo objetivo viniera directamente hacia él. Mōeji, es bueno verte. Naruto se puso en cuclillas y puso una mano sobre el hombro de Mōeji. ¿Eh? ¿Qué pasa con ese jefe? No me ignores. Konohamaru gimió y tiró de la manga de Naruto. Naruto lo ignoró de todos modos. Dime, ¿no estarías enamorado de nadie en este momento, verdad? Mōeji miró hacia abajo y se sonrojó a sus pies. Jefe, comenzó. ¿Sí? La anticipación lo estaba matando. Los niños tienen piojos. Naruto cayó hacia atrás. No importa, vamos Hinata. Naruto se levantó y comenzó a caminar. Una Hinata muy perturbada caminando tras él. El cuerpo de Konohamaru. Solo los miró con curiosidad mientras los dos se alejaban. ¿Naruto-kun? Preguntó Hinata después de un segundo vacilante. ¿Sí? Naruto le dio una mirada rápida. ¿De verdad trataste de poner a Lee Senpai con esa niña? Hinata se había sentido perdiendo un poco de respeto por Naruto en ese momento. No, claro que no. Naruto lo rechazó. Oye, ¿es ese quien creo que es? Preguntó Naruto de repente. No cambies de tema, Naruto-kun. Hay leyes, puedes. No, no. El antiguo compañero de equipo de Bushi Bro. Nine Nine o algo así. Naruto señaló hacia donde estaba mirando. ¿Te refieres a Tenten? Hinata negó con la cabeza. A veces tenía que recordarse a sí misma por qué lo amaba. Sí, ese es su nombre. Rápido, no podemos dejar que se escape. Naruto salió tras ella. Hinata, por supuesto, la siguió. Pero no sin antes hacer otro voto de continuar esta conversación más tarde. Oye, Tenten, espera. Naruto rugió entre la multitud.
Al escuchar su nombre, Tenten se dio la vuelta para ver a los dos nuevos compañeros de equipo de Lee corriendo hacia ella. Ella les sonrió. De hecho, había estado esperando encontrarse con ellos algún tiempo. Aunque supuso que Lee estaría con ellos. Te atrapé. Naruto se detuvo justo frente a ella. Buenos días, Tenten-san, dijo Hinata mientras lo alcanzaba. Buenos días, ustedes dos. ¿Cómo se han estado adaptando al entrenamiento de Gumi-sensei? Tenten los miró de arriba abajo. Ya se habían cambiado de ropa a verte desde la última vez que los vio. Es duro, levantarse a las 5 todas las mañanas fue un dolor al principio, pero lo estamos consiguiendo. Hacer ejercicio después de esas misiones siempre deja una quemadura. Naruto respondió con calma, pero la boca de Tenten se abrió. ¿Quieres decir que ustedes realmente pasan por ese ridículo horario que tiene Ale? Tenten estaba horrorizada. No creía que nadie pudiera seguir el ritmo de esos dos. Por supuesto. No es así. Hinata tenía curiosidad ahora. Si bien sabía que Neji no lo hizo, al menos había asumido que Tenten sí. De ninguna manera. Eso es una locura. ¿Quién necesita trabajar tanto? Además, soy un especialista en armas. El mejor en mi clase. No necesito aprender ese tipo de taijutsu. Tenten negó con la cabeza a los dos frente a ella. ¿Tú también eres un genio? Naruto entrecerró los ojos levemente hacia Tenten. Bueno, no soy Neji, pero supongo que algunos me llamarían así. Siempre he tenido el don de la precisión. Tenía la sensación de que Naruto no era fanático de los genios, pero no se lo podía negar. Entonces, te desafío a un combate uno a uno. Naruto gritó. Si gano tienes que aceptar ir a una cita con Bushi Bro. Un minuto de silencio pasó entre los genin. Ceja tupida. Tenten tuvo que preguntar. ¿Sabes, Lee? Naruto gritó. ¿Nadie vio las cejas? Tenten pensó por otro segundo. ¿Y si gano, aceptas hacer una cosa que digo? Naruto no había anticipado eso. Aunque sea lo que sea. Ella había aceptado. Lo suficientemente bueno para él. Muy bien, hagamos esto. Naruto gritó y formó el sello de carnero. Naruto-kun. Hinata le susurró. ¿Qué pasa, Hinata? Estoy a punto de pelear aquí. Naruto miró a Tenten y vio que ella también lo estaba mirando de forma extraña. Todavía estamos en medio de la calle, la gente está mirando. Naruto miró a su alrededor para confirmar lo que había dicho Hinata. Como de costumbre, tenía razón. Por supuesto, al campo de entrenamiento. Naruto se alejó con demasiado orgullo. Hinata y ahora una Tenten riendo la siguieron. Esto iba a ser más fácil de lo que pensaba. 15 minutos después, Naruto y Tenten estaban uno frente al otro en el claro típico del Teangui. ¿Seguro que quieres hacer esto? Tenten preguntó. No quiero humillarte frente a tu novia. No seré yo el humillado. Esa persona eres tú. Kage Bunshin no Jutsu. Naruto formó su sello favorito y aparecieron tres clones. Cargar. Todos empezaron a correr hacia Tenten. ¿Clones de sombras, eh? Tenten comentó con calma. Bueno, esto será interesante. Sacó un pergamino e hizo un gesto con la mano. Los clones se detuvieron rápidamente y miraron con cansancio su jutsu. Un Kusarigama apareció, Tenten lo agarró y colocó el pergamino en su bolsa. El arma consistía en un pequeño kama en un extremo con una bola con peso unida a una cadena larga en el otro. Te daré una desventaja. Ella anunció. Esta arma aquí es la única que usaré. Dejó caer el extremo ponderado y comenzó a balancearlo desde su cadena. No me subestimes. Todos los clones sonaron. Con un movimiento fluido, todos lanzaron un kunai a Tenten. Aún balanceando la pelota, fácilmente desvió todos los kunai hacia el cielo. A medida que caían hacia abajo, los clavó con el kama y los envió volando hacia los Naruto. El mango del kunai los golpeó a cada uno en el protector de la frente. Todos menos uno se extinguieron. Tenten se lanzó hacia Naruto y bajó la espada. Maldición. Naruto maldijo y volvió a formar el sello. Un clon apareció detrás de él. El clon agarró a Naruto por el cuello y tiró de él hacia atrás, lanzándolo al aire y fuera del columpio de Tenten. No tan rápido. Tenten balanceó la bola de nuevo, transmitiendo el nuevo clon que apareció rápidamente. Naruto todavía estaba en el aire por la forma en que su clon lo había arrojado. Haciendo otro clon debajo de él, Naruto inclinó los pies para poder saltar de él. Añadiendo un poco de chakra a sus pies, Naruto se lanzó hacia el cielo. Sacó tres shuriken y los lanzó hacia su objetivo. ¿No aprendiste la última vez? Tenten golpeó a los tres contra Naruto cuando comenzó su caída. Sin forma de esquivarlo, hizo otro clon que interceptó el ataque y apareció.
Naruto hizo dos más que lo atraparon antes de que golpeara el suelo. No eres malo, defendiendo. Tenten se burló. ¿Eso es todo lo que Gumi-sensei te ha enseñado a hacer, esconderte detrás de tus clones? Naruto sonrió. Me enseñó más que eso, también me enseñó que las sorpresas pueden matar. De repente, el clon del que Naruto había saltado agarró a Tenten por detrás. Te tengo ahora. El clon tenía los brazos cerrados. Tenten luchó por liberarse, pero el clon la tenía agarrada con hierro. Los otros tres Naruto comenzaron a atacarla ahora. Tenten pensó rápido. Afortunadamente para ella, Naruto era mucho más bajo que ella y los pies de su clon no estaban en el suelo. Eso significaba que no podía anclarse a él. Tenten empujó el chakra en sus pies y se lanzó hacia arriba, clon y todo. El clon claramente no había esperado eso y soltó su agarre solo por un segundo. Sin embargo, fue suficiente para que Tenten se liberara. Con una patada giratoria, lo envió estrellándose contra los otros Naruto. Aún en el aire, volvió a hacer girar la pelota. Naruto perdió todos sus clones y quedó abrumado por el impacto del impacto. Apenas se estaba poniendo de pie cuando la cadena empezó a girar a su alrededor. Rápidamente se envolvió alrededor del joven genin y se derrumbó. Tenten luego aterrizó bruscamente encima de él y empujó su espada hacia su garganta. Mi victoria. Ella sonrió tímidamente a su cautivo, Naruto-kun. Hinata corrió hacia su compañera de equipo rubia, la preocupación era evidente en sus ojos. No te preocupes, Hinata. Naruto jadeó. Le costaba respirar con la cadena apretada alrededor de su cuerpo y una chica sentada encima de él. Estoy bien. Tienes espíritu, te lo concedo. Tenten comentó mientras se bajaba de él. Convocó el arma de nuevo en su pergamino y luego le ofreció una mano a Naruto. Naruto lo ignoró y lentamente se puso de pie, jadeando con fuerza. Hinata deseaba desesperadamente acercarse a él y prestarle su hombro, pero no quería herir más su orgullo. Tenten lo había conseguido bastante bien. Naruto-kun. Se dijo en voz baja a sí misma, aunque no lo suficientemente silenciosamente porque Naruto la escuchó. Oye, no te preocupes por eso, Hinata. Cosas como esta no son nada nuevo para mí. Naruto le dio una sonrisa que ella instantáneamente supo que era falsa. Esa pérdida no es nada de qué avergonzarse. Soy un genin un año por delante de ti. Por supuesto que va a haber una brecha. Lo importante es que me pillaste con la guardia baja con ese clon. Ni siquiera Sasuke-san lo ha hecho. Me las arreglé para conseguirme así. ¿Lo hice mejor que Sasuke? Naruto miró hacia arriba con un nuevo sentido de orgullo en sus ojos. Saber que lo hizo mejor que ese idiota era la mejor noticia que había escuchado en todo el día. Tenten sonrió. No dejes que se te suba a la cabeza, todavía te pateé el trasero. Ahora creo que me debes un favor. Naruto tragó saliva. No podía imaginar lo que esta chica le pediría. Tenten se acercó y puso una mano sobre los hombros de Naruto y Hinata. Naruto estaba realmente nervioso ahora. Tenía una expresión muy seria en su rostro. Cuiden bien a Lee por mí. Sé que puede que no lo parezca, pero me preocupo por el chico. Era un buen compañero de equipo y confío en que ustedes lo mantendrán feliz por mí. Naruto dejó escapar un suspiro instantáneo de alivio. ¿Eso fue todo? Él le sonrió ampliamente. No hay problema. Busy Bro es nuestro amigo también. No hay forma de que dejemos que le pase algo. Hinata asintió con la cabeza. Tenten sonrió de nuevo. Me alegra escucharlo. Ahora, ve a buscarle una buena novia. ¿Sí? Naruto y Hinata dijeron juntos. Los dos compañeros de equipo ahora se sentaron abatidos en casa de Ichiraku. Todas las ideas hasta ahora habían fracasado. Seguro que solo lo habían intentado con cuatro chicas. 5, si contabas a Hinata. Sin embargo, nada había funcionado en absoluto y ahora se habían quedado sin chicas que conocían. Esto apesta. Naruto expresó sus pensamientos por ellos. Quiero decir, seguro que se viste un poco extraño, pero no le dieron ninguna oportunidad. Quiero decir, de verdad. ¿Quién cree más en los piojos? Pensé que solo las chicas debían tener eso de todos modos. Naruto despotricó. Por favor, no menciones a Moeji-chan. Hinata murmuró oscuramente. Ella todavía no había perdonado por completo a Naruto por eso. Aunque ella había cumplido su palabra y ya había hablado con él. Lo siento. Naruto murmuró. Incluso Hinata daba miedo cuando estaba enojada. Al menos ella no lo había golpeado. ¿Qué parece estar preocupando a dos de mis clientes favoritos? Teuchi acababa de llegar de atrás para ver a los dos genin deprimidos. Ninguna chica le dará a Busy Bro la hora del día. Exclamó Naruto.
es un gran tipo, si tan solo alguien le diera la oportunidad de ver eso. Naruto había vuelto a Super Hirata. Ceja tupida. Teuchi se rascó la cabeza. ¿Ese compañero tuyo mayor? ¿Necesita una cita? Le prometí que le conseguiría uno, pero hasta ahora no tengo nada. Naruto se golpeó la cabeza contra el mostrador. Quizás pueda ayudarte. Teuchi sonrió malévolamente a su hija cuando emergió. ¿Qué pasa con esa mirada? A Aiyame definitivamente no le gustó. Naruto y Hinata estaban en el borde de la aldea. Finalmente consiguieron una cita para Lee, pero para su horror se dieron cuenta de que no tenían ni idea de dónde estaba Lee. Ahora tenían menos de media hora para encontrarlo y llevarlo allí. Habían comprobado todos los lugares en los que podían pensar y esta era su última apuesta. Con suerte, su loco compañero de equipo estaba dando vueltas por el pueblo. En realidad, no tuvieron que esperar mucho para que su compañero de equipo apareciera corriendo. Ambos soltaron un suspiro que no se habían dado cuenta de que habían estado conteniendo. Lee sonrió alegremente cuando vio a sus compañeros de equipo. Mis jóvenes compatriotas. Qué brillante, me alegra el día encontrarme con ustedes aquí. Quizás ustedes también han estado corriendo vueltas. Bushi Bro, escucha, tenemos que darnos prisa. Dijo Naruto con urgencia. Lee captó la urgencia en su voz y se puso serio. No me digas que alguien está herido. El pueblo no está siendo atacado, ¿verdad? No, te conseguimos una cita. Pero si no llegas pronto a casa de Ichiraku, llegarás tarde. La urgencia aún estaba en la voz de Naruto. ¿Eh? Lee dijo estúpidamente. Una cita. Repitió Hinata. ¿Con quién? Preguntó Lee, recuperándose rápidamente de su sorpresa. Aiyame Nee-chan. Naruto agarró el brazo de Lee y comenzó a tirar de él. ¿La chica del ramen? Pero no es un poco mayor para mí. Lee estaba realmente confundido ahora. Da, ella tiene 17, tú tienes como 14. 3 años no es nada para nosotros, Shinobi. Nunca sabes cuál será tu última misión. Ese gato podría acabar con nosotros la próxima vez. Naruto todavía estaba tirando de Lee. Pero, ni siquiera sé qué hacer en una cita. Lee dijo sin convicción. No te preocupes por eso. Te escribí una lista de lo que tienes que hacer. Aquí, tómalo. Léelo en tu camino hacia abajo. Créeme, esto es dorado. Noche. Naruto dejó de tirar, le dio a Lee un pedazo de papel doblado y luego le dio a Lee su linda pose de chico. Naruto. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lee. Muchas gracias por darme esta apasionante oportunidad. No te fallaré. Lee comenzó a correr hacia el puesto de ramen. Su nariz hundida en las instrucciones de Naruto. ¿Cuándo escribiste eso? Hinata miró a Naruto con sospecha. No lo había visto escribir nada hoy. Bueno, mentí un poco. No lo escribí para él. Lo escribí mientras estábamos en la academia. Era lo que hubiera hecho. Naruto se rascó la cabeza tímidamente. Hinata suspiró. Al menos lo habían logrado. Ella no tenía nada más que ver con esto. Bueno, nosotros también tenemos que ponernos en marcha. Bushi Bro iba rápido, así que será difícil alcanzarlo. ¿Qué? Hinata giró la cabeza rápidamente para mirar a Naruto. Quiero saber cómo va la cita, ¿no? Quiero decir, lo escribí después de todo. Hinata gimió. Por supuesto que los iban a seguir. Pero por más que lo intentaba, Hinata no podía acabar con el impulso de saber qué planeaba Naruto en una cita. Así que ella asintió con la cabeza y salieron corriendo en la dirección en que iba su compañero de equipo. Aiyame estaba fuera del puesto de ramen de su padre. Se sentía muy fuera de lugar cuando no estaba en su atuendo de restaurante. Su cabello todavía estaba en su típica cola de caballo al menos. Llevaba una camiseta de color amarillo brillante y pantalones rosas que le llegaban hasta los tobillos. También usaba lo que supuso que eran sandalias ninja. Casi todos los ninjas de la aldea los usaban después de todo. No podía creer que él la hubiera convencido de hacer esto. El descaro de ese hombre al que llamó padre. Le había dicho que pasaba demasiado tiempo en la cocina y no lo suficiente tratando de encontrar un chico. Él había dicho que lo estaba haciendo por su propio bien. Aiyame no habría tenido ningún reparo si hubiera sido un chico guapo. O al menos uno de su edad. En cambio, consiguió al loco compañero de equipo de Naruto. Naruto. La única razón por la que ella había dicho que sí era por esa maldita mirada patética que él le había dado. Simplemente no podía decirle que no al que había llegado a ver como su hermano pequeño. Escuchó a Lee mucho antes de verlo. El niño era como un maldito elefante con la forma en que pisaba el suelo mientras corría por el pueblo. Entonces cesó el ruido.
Después de unos segundos, vio al chico caminar por la esquina de la tienda, tratando de lucir como si hubiera caminado todo el camino. Hubiera sido convincente si no hubiera estado empapado en sudor. Hizo una profunda reverencia. Ayame-san. Muchas gracias por darme el placer de tu compañía esta noche. Haré que sea una experiencia muy juvenil para ti. Ayame suspiró. Ella lo miró de arriba abajo antes de hablar, abajo dos puntos. ¿Eh? Lee la miró sin comprender. No me mires así, la prueba ya comenzó. Pierdes dos puntos por usar la misma ropa que siempre usas, tienes que vestirte bien para una cita, ¿sabes? Ayame le dio a Lee una mirada furiosa. Pero, de todos modos, al menos llegas a tiempo. Así que te perdonaré esta vez. Ayame cortó la excusa de Lee. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Tienes un plan, verdad? Miró a Lee expectante. Por supuesto. Lee se puso un poco más erguido. Pensé que deberíamos tener una buena comida primero, luego iremos a ver una película. Seguido de eso, pensé que podríamos dar un agradable paseo por el parque y luego te acompañaré a casa. Eso no está mal. Pasas por allí. Entonces, ¿dónde vamos a comer? Ayame le dio un pulgar hacia arriba por su buena respuesta. Ya estamos aquí. Lee dijo con orgullo. ¿Eh? Ayame miró a su alrededor. Luego lo descubrió. ¿Quién quiere comer en el lugar donde trabaja para una cita? Abajo 3 puntos. Abajo 4 puntos. Lee no fue el único al que le gritaron durante ese momento en particular. Sin embargo, Hinata era mucho más discreta. Después de todo, tenían una tapadera que guardar. Naruto-kun. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Lee Senpai? Lo siento, lo siento. Te dije que escribí eso en la academia, donde más se suponía que debía llevar a una chica. Sabes que los otros restaurantes me echarían. Ambos hicieron una pausa después de que habló. Hinata miró hacia abajo con tristeza. Por supuesto que ella lo sabía. Ella estaría condenada si supiera por qué todavía. Lee y ella habían continuado su investigación, pero todavía no había salido nada predominante. Así que estaban ofreciendo su tiempo. Esperando que se presente otra pieza. Sin embargo, cuanto más esperaban, más parecía que tenía que depender de Naruto decírselo. A Naruto no le gustó el silencio de Hinata. Era peor que su furia silenciosa. Oye, no te preocupes por eso. Naruto empezó a decir. Solo estoy siendo un idiota, lo siento. Hinata negó con la cabeza. No, Naruto-kun, lo siento también. No quise gritarte. Está bien, ambos lo sentimos. Así que llamemos a una tregua. Naruto extendió su mano. Sí, vale. Hinata le estrechó la mano y ambos se volvieron para observar a Lee y a Ayame un poco más. Al final terminaron comiendo en el puesto de fideos de todos modos. Para diversión de Teuchi. Pronto, Ayame y Lee terminaron su comida y él comenzó a llevarla al cine. Naruto y Hinata iban detrás de la azotea, siempre manteniéndose justo encima de la pareja. Oye, tengo una pregunta para ti. Ayame preguntó de repente. Pregunta, Ayame-san. Responderé cualquier pregunta lo mejor que pueda. Lee gritó. Abajo un punto. No necesitas gritar, habla conmigo, estoy justo a tu lado. Ayame reprendió. Lo siento, es un hábito que adquirí de Gumi-sensei. Lee se disculpó en un tono normal esta vez. Aprendes rápido, bien. Ayame elogió. Pero tu sensei es mi pregunta. ¿Por qué diablos te vistes y actúas como él? Él realmente no puede parecer tan genial para ti, ¿verdad? Gumi-sensei es el más genial. Prácticamente brilla de genialidad. Lee estaba gritando de nuevo. Ayame le dio una mirada y Lee rápidamente se disculpó antes de continuar. Verás, Gumi-sensei es la única razón por la que soy un ninja. Carezco de la capacidad para hacer ninjutsu o genjutsu, las habilidades ninja necesarias. Pero Gumi-sensei me tomó de todos modos y me entrenó para hacer taijutsu. Para él. Así que lo menos que puedo hacer para honrarlo es actuar como él. Continuar con su legado cuando su juventud se desvanezca y mantener viva la leyenda de la hermosa bestia verde de Konoha. Ayame digirió lo que dijo por un minuto. Eso es sorprendentemente sincero. Creo que estoy empezando a ver por qué Naruto-kun te respeta tanto. Ella añadió. ¿Naruto me respeta? Esta nueva información sorprendió a Lee. Mucho. Siempre habla de lo duro que trabajas y de cómo planea entrenar aún más duro para poder ser un gran ninja como tú. Es bueno ver que tiene a alguien a quien puede idolatrar y que está cerca de su edad. ¿No tenía amigos cuando era niño? Aya me miró a Lee mientras caminaban por la calle. Sí, lo sé. Pero no sé por qué. Me duele tanto ver a los aldeanos tratarlo de esa manera.
Siento que si pudiera averiguar por qué, podría ayudarlo. No sabrías nada, ¿verdad? Me temo que no. Aiya me dijo en voz baja. Tengo la sensación de que mi padre lo sabe, pero no dirá nada. Dice que la mejor manera en que podemos ayudarlo es estar ahí para él, hacerle saber que nos importa. Lo que se hizo quedó en el pasado y tenemos que seguir adelante. Por su bien. Lee asintió. Tu padre es un hombre sabio, desafortunadamente sus palabras no obstaculizan mi necesidad de conocer este secreto. Descubriré cuál es. Lee levantó el puño. Naruto estornudó. Hinata y él saltaron hacia atrás, esperando que sus objetivos no hubieran escuchado. Hombre, quiero saber de qué están hablando. Naruto se quejó. ¿No puedes oírlos en absoluto? Hinata negó con la cabeza. Estamos demasiado arriba. Sin embargo, no podemos acercarnos y arriesgarnos a que nos atrapen. Además, necesitan un poco de privacidad. Hinata no podía imaginar lo vergonzoso que sería saber que te espiaban durante una cita. Lo mínimo que podía hacer era darles tiempo para ellos mismos. Finalmente llegaron al cine. ¿Qué te gustaría ver ahí, Ame-san? Lee miró las opciones. Tú eliges, eres el hombre, ¿no? Aiyame se cruzó de brazos mientras miraba a Lee. ¿Sí? Lee se acercó a la taquilla. Quiero dos entradas para la película más aterradora que se está proyectando. Lee coloca su dinero en el mostrador. Aiyame se quedó con los ojos muy abiertos. ¿La película más aterradora? No quiero ir a ver una película de terror. Demasiado tarde, Aiyame-san. Soy el hombre y ya elegí la película. Lee le dio el visto bueno. Creo que me estoy volviendo bastante bueno en este papel, ¿no estás de acuerdo? Le tendió su boleto. Aiyame se frotó la frente. Tienes margen de mejora. Murmuró mientras tomaba el boleto. Mientras desaparecían en el teatro, Naruto y Hinata aterrizaron en la cabina. Dos para lo que sea en lo que entró la pareja antes que nosotros. Hinata se sonrojó mucho cuando Naruto habló. Estaba comprando su boleto. Esto también fue casi como una cita entre ellos. Bien, dos para Shinsei Toire no Anako-san. El hombre detrás del mostrador les dio sus boletos y salieron corriendo al teatro. El baño estaba oscuro cuando la niña abrió la puerta. Moviendo nerviosamente su mano alrededor de la pared, encontró el interruptor. Se encendió una luz, pero el baño aún estaba mal iluminado. La niña tragó saliva. Caminó lentamente hacia el tercer cubículo desde la puerta. Todos estaban cerrados con llave. Se detuvo frente a él y lo miró fijamente. Sostuvo su mano frente a la puerta durante unos segundos, lista para llamar. Después de algunas respiraciones profundas, hizo acopio de valor. Golpe. 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 Anako-san, ¿ya terminaste? La chica gritó. Fue recibida con silencio. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando una voz respondió desde el puesto. Aún no. Los ojos de la niña se agrandaron. Casi gritó, pero no lo hizo. Ella no podía hacer eso ahora. La niña esperó un minuto antes de volver a llamar. H. Anako-san, ¿ya terminaste? La niña estaba teniendo dificultades para contener las lágrimas. Aún no. La espeluznante voz respondió de nuevo. La niña esperó otro minuto antes de volver a tocar. Anako-san, ¿ya terminaste? Un sollozo ahogado escapó de su boca mientras hablaba. He terminado. La puerta se abrió con un clic y se abrió ligeramente. No, no lo hagas. Ella te va a atrapar, huye ahora. No está rompiendo las reglas. Lee se sentó en el borde de su asiento, mirando la película entre sus dedos. Una Aiyame no afectada se sentó a su lado. Las lágrimas cayeron libremente del rostro de la niña mientras empujaba la puerta para abrirla. El ángulo de la cámara se desplazó hacia el interior del puesto, mirando a la chica. La expresión de su rostro era de completo horror. No, no puedo ver esto, dime cómo termina. Lee se acurrucó en una bola, cubriéndose los ojos completamente con ambas manos. La niña gritó. ¡No! No me lo muestres. Lee seguía mirando hacia arriba cada segundo ahora. ¿Quieres callarte? Aiyame le puso los dedos en la boca para callarlo. Esta película ni siquiera da miedo. Los efectos son terribles y aún no hemos visto a la llamada Anako-san. Están actuando como si su apariencia fuera un gran secreto. Sin mencionar lo terriblemente predecible que es esta película. Hombre, no sé qué es más aterrador de ver. Bushi Bro arruinó su cita o esta película. Naruto susurró. Hinata y él estaban viendo la película desde el techo. Hinata solo pudo asentir con la cabeza. Una dolorosa hora y media después y un Lee llorando y una Aiyame de aspecto aburrido salieron del teatro. Gui-sensei, he fallado en este desafío. Haré 1000 flexiones sin manos, después de completar esta fecha. Lee gritó en el aire.
¿Con quién estás hablando? ¿Cómo es eso posible? Lee estaba a punto de responder cuando Aiya me levantó la mano mientras se frotaba las sienes. ¿Sabes qué? No respondas. Empecemos con la última parte de esta cita. Ni siquiera tú puedes arruinar un paseo por el parque. ¿Es un desafío juvenil? Los ojos de Lee se encendieron. Vayamos al parque a toda prisa. Lee tomó la mano de Aiya y comenzó a correr hacia el parque. ¿Qué? Espera, no fue un desafío. Lee-san, no puedo correr tan rápido. Los pies de Aiya me apenas tocaron el suelo durante todo el camino hasta el parque. Una Aiya me sin aliento ahora estaba parada en la entrada del parque, tratando de recuperar el aliento. No, nunca, vuelvas a hacer eso. Le tomó varias respiraciones completar esa declaración. Pido disculpas, Aiya-san. A veces mis fuegos de juventud arden demasiado y me olvido de mí mismo. Lee hizo una profunda reverencia mientras se disculpaba. Sí, sí. Entonces, ¿me acompañarás por el parque o no? Aiya me finalmente había recuperado el aliento. Por supuesto. Lee extendió el codo hacia ella. ¿Qué estás haciendo? Aiya me miró su codo de forma peculiar, como si estuviera a punto de romperse. ¿Al acompañar a una dama, no es común juntar los brazos? Preguntó Lee. Estaba seguro de que era costumbre. ¿Tienes algo de sentido común después de todo, Lee-san? Aiya me elogió. Deslizó su brazo con gracia por el de Lee y comenzaron a caminar. Naruto asomó la cabeza por un arbusto cercano. Bonito Bushi Bro, podría estar bien todavía, después de esos dos primeros desastres. Naruto suspiró aliviado. Quizás deberíamos dejar de seguirlos por esta noche, Naruto-kun. Hinata también salió del arbusto. El sol se ha puesto casi por completo ahora y está oscureciendo. Sería una lástima perderme el final de esto. Solo un poco más, por favor, Hinata. Naruto la miró con grandes ojos azules. Hinata no podía decir que no. La conversación entre Lee y Aiyame se había detenido. Lee estaba comenzando a entrar en pánico. Sabía que no era una persona con muchos talentos, pero hasta ahora no se había dado cuenta de que entrenar todo el día lo dejaba con muy poco que discutir. Vaya, seguro que está haciendo frío. Lee se pateó mentalmente en la cabeza. El clima nunca fue un buen tema. Sí, es una lástima que no tengas una chaqueta para envolverme. Lee sintió venir otra patada mental. Esto no iba de la manera que esperaba en absoluto. Estaba sorprendido de que Aiyame todavía estuviera allí. Había esperado que ella ni siquiera le dejara el puesto de fideos. El hecho de que haya llegado tan lejos fue nada menos que milagroso. Solo podía agradecer en silencio a Naruto por su buena suerte. Lee miró hacia adelante y maldijo internamente su propia mala suerte. Tres hombres se acercaban a ellos y a Lee no le gustó la forma en que miraban a Aiyame. La mirada podría haber sido el final, pero uno de ellos se interpuso en su camino. Wabai. Dijo mientras sostenía sus manos frente a sí mismo. ¿Le importaría decirme qué está haciendo una cara tan bonita como usted con basura como esta? Los amigos del hombre se rieron entre dientes mientras retrocedían detrás de él. No es de tu incumbencia, ahora sal de nuestro camino. Aiyame comenzó a empujar al pasarlos. No tan rápido, todos. El hombre estiró su mano para agarrar a Aiyame, pero la mano de Lee la tiró tan rápido que todos los demás tardaron un segundo en darse cuenta de lo que había sucedido. Por favor, déjanos pasar, no deseamos problemas. Lee logró que él y Aiyame pasaran ahora. Te conozco, ahora. Dijo el primer hombre. Oigan, ¿les resulta familiar, chicos? Ahora que lo mencionas, sí. Es el compañero de equipo de ese demonio mocoso. Los tres hombres se rieron. Lee se enfureció ante sus palabras. Desenlazó su brazo del de Aiyame y se dio la vuelta. Su nombre es Uzumaki Naruto y es mejor que lo respetes. Se convertirá en el Hokage algún día. Lee vio como los tres hombres se echaban a reír. Je, aquí estás, él dice que el demonio se convertirá en Hokage. El día que se convierta en Hokage, me comerá un sapo gigante. Los hombres rieron más fuerte. Lee soltó un bufido de indignación y se dio la vuelta. Vámonos, Aiyame-san. Lee le puso la mano en la espalda y comenzó a alejarla. Aiyame les dio a los hombres una mirada de disgusto antes de asentir con la cabeza. No te alejes de mí. El hombre dio un paso adelante y escupió. Voló directamente a la parte posterior de la cabeza de Lee. Aiyame jadeó y rápidamente sacó un pañuelo y comenzó a limpiarlo. Los brazos de Lee estaban temblando. Atacar a un civil iba en contra del código ninja, pero Lee estaba a punto de hacer una excepción a esa regla. Nadie insultó a su amigo y arruinó su ya fracasada cita con él. De repente, toda la pelea pasó por su cabeza. Primero, distrae al objetivo, el pañuelo servirá.
Luego bloquee su jab ciego, contraataque con cruz a la mejilla izquierda. Discombo bulate. Aturdido, intentará hacer un loco salvaje. Emplea bloqueo de codo y golpe al cuerpo. Bloquea la izquierda salvaje, debilita la mandíbula derecha, ahora fractura. Romper costillas agrietadas, traumatizar el plexo solar, dislocar la mandíbula por completo. Termine con una patada con el talón al diafragma. En resumen, zumbido en los oídos, mandíbula fracturada, 3 costillas fracturadas, 4 fracturadas, hemorragia del diafragma. Recuperación física, 6 semanas. Recuperación psicológica completa, 6 meses. Capacidad para escupir en la nuca, neutralizada. Lee agarró el pañuelo que tenía a IM, se dio la vuelta y se lo tiró a la cara. El hombre se sorprendió y lanzó el golpe que Lee había predicho. Lee dio un paso adelante y bloqueó el puñetazo del hombre y procedió a darle un puñetazo en la mandíbula. Luego le dio una palmada en los oídos al hombre. Lee bloqueó el siguiente disparo del hombre y siguió con un puñetazo en el estómago del hombre. Bloqueando otro disparo, Lee volvió a golpear al hombre en la mandíbula. Luego golpeó al hombre 2 veces más en el estómago y otro tiro en la mandíbula. Lee luego saltó y pateó a su oponente en el estómago, enviándolo al suelo. Toda la escena sucedió en menos de 6 segundos, dejando a todos los espectadores en una mezcla entre confusión y asombro. Lee se acercó a su cita y se inclinó. Me disculpo por esa intrusión, Ayame-san. ¿Quieres que te acompañe a casa ahora? Ese sí. Ayame rara vez se quedaba sin habla. Pero lo que Lee acababa de hacer le dejaba poco espacio para que fuera mucho más. Dejó que Lee la llevara de regreso a su casa sin decirle una palabra más. Los dos hombres se quedaron allí mirando confundidos. Creo que deberías llevar a tu amigo a casa. Ambos saltaron y se dieron la vuelta para ver dicho demonio mocoso. ¿No sería prudente contarle a nadie lo que realmente sucedió, entendido? Los hombres asintieron rápidamente, levantaron a su amigo caído y lo arrastraron al hospital. Naruto estaba mirando en la dirección en la que iban, pero Hinata sabía que en realidad no los estaba viendo. Tenía una mirada lejana en sus ojos. Como todos los demás, también les tomó un minuto darse cuenta de lo que realmente había sucedido. Naruto había estado tratando de llegar al hombre cuando le escupió a Lee, y Hinata había estado tratando de detenerlo. Cuando miraron hacia arriba, el hombre ya estaba fuera de combate. No tenía idea de que nadie más creyera que yo podría convertirme en Hokage. Se dijo a sí mismo, sé que puedes hacerlo. Naruto ahora miró a Hinata. Ella comenzó a juntar sus dedos pero continuó hablando, siempre estás trabajando muy duro, das todo lo que tienes. También te preocupas por la gente. Esos son buenos rasgos que un Hokage necesita. Naruto se secó las lágrimas que comenzaban a formarse. Qué poco genial. Gracias, Hinata. De verdad, gracias. Eres mucho más genial para pasar el rato que Sakura-chan. Hinata se sonrojó ante su elogio. Te acompañaré a casa, ¿de acuerdo? Hemos terminado de seguirlos. Hinata asintió felizmente. Lee y Ayame llegaron al puesto de ramen. Ayame finalmente se recuperó de su sorpresa. Lee-san, ¿sabes? Eso fue realmente genial, lo que hiciste. No te meterás en problemas por eso, ¿verdad? Lee negó con la cabeza y se inclinó para susurrar. La mejor parte de vestirse de esta manera es que nadie está dispuesto a admitir que perdió contra mí. Ayame no pudo evitar reírse de eso. Es bueno ver que Naruto tiene a alguien que se preocupa por él. Gracias por todo esta noche, Lee-kun. Ayame le dio a Lee un rápido beso en su tupida frente antes de darse la vuelta y entrar. Lee se sentó aturdido. Su primera cita había sido un éxito. Lee no pudo evitarlo. Yahoo. Lee saltó alto en el aire. Cuando aterrizó, corrió hacia los campos de entrenamiento. Sus llamas ardían más brillantes que nunca e iba a necesitar un buen ejercicio para apagarlas. Capítulo 7. La Tierra de las Olas. Genios del trabajo duro. La Tierra de las Olas. El Hokage se sentó esperando en su silla. A las 7 en punto fue el momento en que comenzó oficialmente a repartir misiones, a menos que, por supuesto, la misión fuera lo suficientemente urgente como para ser atendida de inmediato a pedido. Sin embargo, no muchos equipos shinobi se presentaron a las 7 de la mañana para recibir misiones. En su mayoría, eran jonins mayores los que sufrieron el trauma de experiencias pasadas y les resultó difícil conciliar el sueño. Solo un equipo genin posiblemente estaría aquí tan temprano en la mañana. Sarutobi sonrió cuando ese equipo irrumpió en su oficina. Empujó el papel debajo de su mano hacia adelante. Tenía la misión justa para este exuberante equipo. Buenos días, Hokage-sama. Este es el Teangui que se presenta al deber.
Mi equipo y yo esperamos con anticipación juvenil nuestra primera misión de rango C juntos. Gui entró con orgullo a la oficina con sus estudiantes justo detrás de él. Naruto hizo todo lo posible por contenerse. Hace 2 semanas y habría estado por todos lados queriendo saber sobre la misión. Mientras tanto, Hinata sonrió nerviosamente por las payasadas del chico. Si bien estaba contenta de finalmente ir a una misión real, no pudo evitar sentirse ansiosa al mismo tiempo. Lee parecía completamente tranquilo. Las misiones de rango C para él eran más una tarea que cualquier otra cosa. En lugar de estar en el campo, preferiría estar dentro del entrenamiento de la aldea. Sí, Gui, te esperaba a ti y a tu equipo. Es con gran orgullo que le entregue a tu equipo esta misión. En lugar de explicártelo, haré que traigan al cliente. Sarutobi se aclaró la garganta y llamó en voz más alta. Envíalo. Pasaron un par de segundos y no pasó nada. Toda la habitación miraba con curiosidad la puerta, esperando algo. Sin previo aviso, se abrió de golpe y un anciano con una botella de licor entró a trompicones en la habitación. Maldita sea. ¿Quién se va a una misión a esta hora temprana del día? El hombre maldijo antes de tomar un trago de su jarra. Tengo que beber simplemente para mantenerme despierto, ¿ahora quién es el equipo asignado para ayudarme? No veo ningún super ninja aquí. El hombre miró alrededor de la habitación, examinando completamente a Gui y su equipo. ¿Qué diablos, tenemos que proteger a este viejo borracho? El Hokage se rió entre dientes. El viejo Naruto todavía se las arregló para mostrar su camino después de todo. ¿A quién llamas borracho? Te haré saber, soy el hombre responsable de construir el puente más grande de todos los tiempos. La Tierra de las Olas está a punto de hacerse conocida gracias a mí mismo. El nombre es Tazuna, recuérdalo. Tazuna tomó otro trago antes de continuar. ¿Y qué quieres decir con proteger? Un camarón como tú no podría proteger una mierda. Vaya, te patearé el trasero. Lee sostenía a Naruto en un Nelson completo antes de que hubiera comenzado a hablar. Naruto no pudo hacer nada más que mover los brazos al azar. Naruto, suficiente. Gui finalmente habló. Naruto inmediatamente dejó de mover los brazos, pero claramente todavía estaba furioso. Todos somos shinobi, señor, y le aseguro que lo protegeremos hasta que se complete su puente. Si tiene algún reparo en que mis hijos sean un poco jóvenes, no tema. Soy un jonin. Nada lo tocará conmigo alrededor. ¿Un jonin, eh? No está mal, nunca lo hubiera adivinado, mirándote. Tú y tu pequeño clon parece más adecuado para el circo. Tazuna se rió en voz alta para sí mismo. Nadie más se unió. Estudiantes, reúnase en la entrada sur en 15 minutos. Yo mismo acompañaré a Tazuna-san allí mientras discutimos los detalles de la misión. Gui dio un paso adelante y puso su brazo sobre el hombro de Tazuna. Sí, Gui-sensei. Sus estudiantes respondieron. Salieron por la puerta, pero no antes de que Naruto lograra darle a Tazuna una mirada más sucia. Bueno, ¿nos vamos? Gui sonrió alegremente mientras él y su cliente tropezaban hacia la puerta. ¿Sí? ¿Sí? Espero que sepan lo que están haciendo. Tazuna estaba claramente incómodo por la proximidad de Gui. El Hokage estaba nuevamente solo en su oficina. Su gran sonrisa había pasado desapercibida para todos los ocupantes anteriores de la habitación. Solo sabía que se llevarían bien. Están mis clientes favoritos. Teuchi dijo felizmente mientras el equipo Gui se apresuraba a entrar al puesto de fideos. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Obtuvieron su primera misión de rango C? Seguro que lo hicimos. Dijo Naruto con amargura, confundiendo al hombre mayor. ¿No es eso algo bueno? Miró a los compañeros de equipo de Naruto en busca de una respuesta. Naruto-kun no tuvo un buen comienzo con nuestro cliente. Hinata respondió en voz baja. ¿Naruto ha tenido un buen comienzo con alguien? Preguntó a Ayame mientras salía de la habitación trasera. Ayame-san. Lee gritó de alegría al ver a las mujeres mayores. Una rápida mirada de ella lo hizo callar rápidamente. Te lo dije, Lee, puedes dejar el, san. Solo mi nombre está bien. Decidió no regañarlo por su voz fuerte. Le tomaría mucho tiempo romper con ese hábito. Oh sí, por supuesto. Lee dijo felizmente, con un profundo rubor en su rostro. Entonces, ¿cuándo se van? Teuchi los interrumpió a los dos antes de que pudieran decir algo más. 15 minutos. Naruto tomó asiento en el estrado. Necesito al menos un tazón antes de irnos, podríamos estar fuera por algunas semanas. ¿Unas pocas semanas? Ayame preguntó sorprendida. Sí, estamos ayudando a un anciano a terminar un puente. Naruto refunfunó. ¿Alguna misión de rango C?
¿Entonces ustedes no pelearán con nadie? La niña mayor sonó un poco aliviada. Bueno, somos guardaespaldas, pero las posibilidades de que luchemos contra algo más fuerte que los bandidos son escasas o nulas. Lee respondió fácilmente, ganándose una mirada preocupada de Ayame. Son shinobi, después de todo. Tenchi arrojó un plato de ramen que Naruto comenzó a inhalar de inmediato. Estoy seguro de que todos volverán sanos y salvos. Por supuesto. Lee asintió exageradamente. Bueno, muchachos, tengan cuidado. Ayame los miró a los tres ahora. Oye, no te preocupes. Dijo Naruto mientras terminaba de beber el caldo. Hemos estado entrenando como locos. Apuesto a que Hinata podría derrotar a todos sin problema. Pero será mejor que guardes un poco para mí, ¿de acuerdo? Naruto se volvió hacia su compañera de equipo. El rostro de Hinata se puso ligeramente rosado, pero ella le sonrió. Estoy seguro de que habrá más que suficiente para ti. Naruto asintió. Es mejor que lo haya, solo pensar en ello hace que lidiar con ese viejo pedo parezca que vale la pena. Muy bien, bueno, es mejor que se vayan, no quieren hacer esperar a su cliente. Tenchi reprendió al grupo a la ligera. Bien, vamos chicos. Naruto partió con un nuevo fuego encontrado. Hinata rió levemente y lo siguió. Ey, Lee. Antes de que el chico vestido de spandex pudiera irse, Ayame lo llamó. Se volvió hacia ella inquisitivamente. Cuando regreses, deberíamos ir a otra cita. Sin embargo, nada de películas de terror. El rostro de Lee se iluminó con una gran sonrisa. ¿Sí? Me aseguraré de que terminemos esta misión de la manera más juvenil para poder regresar a usted a su debido tiempo. Sí, sí. Ella ya estaba acostumbrada a lidiar con su extraño discurso. Será mejor que te des prisa o te dejarán atrás. Derecho. Lee saludó a los dos antes de correr tras su equipo. Ayame los vio ir por el camino antes de notar que su padre la estaba mirando, con una extraña sonrisa en su rostro. ¿Qué estás mirando? Oh, nada. Tenchi dijo mientras volvía a preparar los fideos. Maldita sea, ¿qué les está tomando tanto tiempo? Naruto pisoteó con impaciencia su pie. Él y sus compañeros de equipo se pararon justo ante las puertas que conducían a Konoha. Sus enormes puertas colgaban abiertas de par en par, esperando a que alguien las cruzara. La tentación para Naruto fue casi demasiado grande. Tenía muchas ganas de salir y poner en marcha la misión. Cliente de mierda o no, finalmente era una misión de rango C. ¿Estarán aquí pronto, Naruto? Lee respondió. Estaba apoyado contra la pared junto a la puerta. Solo han sido 20 minutos. Gui-sensei está con un civil, así que, naturalmente, tomará un poco más de tiempo. Estoy seguro de que estarán aquí en cualquier momento. Hinata tranquilizó a su rubia compañera de equipo. Ella se paró junto a él, jugueteando nerviosamente con los pulgares. Sí, sí. Lo sé, estoy muy emocionado de salir de este pueblo. Nunca lo había dejado antes. Debe ser genial. Naruto se dio la vuelta y señaló al mundo que yacía fuera de las puertas. No es tan diferente de aquí. No es que yo haya estado muy lejos. Lee miró pensativo. ¿Qué hay de ti, Hinata? ¿Has estado fuera del pueblo? Naruto se volvió para mirarla. Un par de veces. Pero yo era mucho más joven y no pude ver mucho. Siempre fue por negocios familiares. Naruto palideció ante la mención de la familia de Hinata. No conocía a ninguno de ellos, pero sabía que no le gustaban. Unas breves conversaciones con Hinata se aseguraron de eso. Estudiantes, hemos llegado. Los tres inmediatamente se pusieron firmes cuando Gui y Tazuna, cuya botella de licor estaba notablemente ausente, se acercaron a los alrededores. Gesh, ¿crees que un shinobi tendría el sentido común de quedarse callado a esta hora de la mañana? Tazuna miró a los otros pocos ciudadanos al azar que estaban levantados. Ninguno de ellos prestó atención a Gui y sus payasadas. ¿Qué pueblo más loco? ¿Qué fue eso, viejo? Naruto se acercó al constructor del puente. Tazuna estaba a punto de replicar, pero Gui se le adelantó. No amenazar al cliente, Naruto. Es un buen hombre que intenta conectar a su país con el resto del mundo. En realidad, me recuerda un poco a ti. No me compares con él. Ambos gritaron y se señalaron el uno al otro al mismo tiempo. Hinata se rió entre dientes mientras Lee estallaba en una amplia sonrisa. Maldita sea, vámonos. Naruto se dirigió a la salida del pueblo. Sí, cuanto antes termine esto, mejor. Tazuna también comenzó a caminar. El resto del equipo hizo lo mismo. Inmediatamente después de salir de la aldea, Naruto cargó 10 metros antes de darse la vuelta. Por fin. Estoy fuera de ese pueblo.
Naruto saltó emocionado. Realmente estoy condenado. ¿Por qué tendría que estar atrapado con niños pequeños? Tazuna sabía que debería haber optado por el rango B. Será mejor que lo mires. Este niño pequeño se convertirá en Hokage algún día. Naruto se señaló a sí mismo. ¿Hokage? Tazuna se rió. Niño, no sé si lo has escuchado, pero el Hokage es el shinobi más fuerte de tu aldea. Un mocoso como tú no tiene ninguna posibilidad en el infierno. Definitivamente me convertiré en Hokage, solo mira. Y cuando lo haga, todos tendrán que dejar de faltarme el respeto y reconocer mi existencia como persona. Como un gran shinobi. Naruto se cruzó de brazos con orgullo. No te reconocería incluso si te convirtieras en Hokage. Se necesitará más que eso para influir en mi mente. Tazuna caminó a la derecha pasando a Naruto. El chico rubio apretó los dientes con fuerza. Quería gritarle al viejo. Luego sintió una mano en su hombro. Naruto miró hacia arriba para ver a Lee parado allí con él. Oye, no te preocupes por él, Naruto. Realmente no te conoce. En todo caso, recuerda que tus compañeros de equipo te aceptan. Lee le dio la pose de buen chico. Naruto respiró profundamente antes de relajarse visiblemente. Tienes razón. Gracias, Bushi Bro. Naruto le devolvió la pose. Ahora vamos. Naruto comenzó a caminar detrás de Tazuna. Nada iba a arruinarle esta misión. Lee sonrió y caminó al paso de Naruto. El equipo caminó tranquilamente durante unas horas, recorriendo el camino que eventualmente los llevaría a Wave Country. Naruto se aburrió rápidamente cuando se dio cuenta de que lo único que parecía existir fuera de la aldea eran los árboles. Nada muy especial. Tampoco estaba pasando mucho y los tres genin se conformaron con tener una conversación ligera. Sin embargo, Gui no era tan tolerante como sus alumnos. Algo estaba mal para él. Gui simplemente no podía señalarlo. Así que decidió ser cauteloso y vigilar al constructor de puentes. Por supuesto, mantuvo su exposición juvenil mostrada en todo momento. Tenía una reputación que mantener. Solo se aseguró de observar mientras hacía esto. Pronto, Gui lo vio. Un charco. Sus estudiantes lo pasaron descuidadamente. Después de todo, ¿qué daño era un charco? El problema era que no había llovido en días. No debería haber estado ahí. Gui tomó una decisión rápida. Había algo que tenía que confirmar, solo esperaba estar equivocado. Él también pasó junto al charco sin darle una segunda mirada. Gui se aclaró la garganta y una vez que estuvo seguro de tener la atención de todos, habló. Voy a seguir adelante durante unos minutos e inspeccionar el camino por delante. Naruto le dio a su sensei una mirada perpleja. ¿Por qué? ¿Ocurre algo? Tazuna rápidamente hizo oír su voz. Sí, no me dejes con estos niños. ¿Y si pasa algo? No temas, no tardaré. Hay algo que necesito confirmar. Antes de que nadie pudiera decir nada más, Gui desapareció. Todos miraron fijamente el lugar en el que acababa de estar por un momento. Sigamos caminando. Estoy seguro de que Gui-sensei nos informará sobre su regreso. No hay nada de qué preocuparse. Lee hizo un pequeño movimiento con la mano para que todos continuaran. Estoy de acuerdo, dijo Hinata, la preocupación era evidente en su voz. Sí, lo que sea. Naruto sonrió felizmente para sí mismo antes de comenzar a caminar hacia adelante. Hinata rápidamente se puso a su lado. Ey, no me dejes. Tazuna corrió rápidamente hacia ellos dos. Lee sonrió antes de que él también comenzara a caminar. No avanzó más de dos pasos cuando el sonido de pasos y cadenas llegó a sus oídos. Sin ninguna advertencia, de repente se vio rodeado rápidamente por cadenas con púas. ¿Qué? Lee volvió los ojos ligeramente a la izquierda y luego a la derecha. A cada lado de él había hombres de aspecto idéntico con máscaras antiguas y garras gigantes. Parecían estar unidas por cadenas. Terminemos con esto mientras el Jonin se ha ido. Uno gritó y simultáneamente tiraron de sus brazos hacia atrás, haciendo que las cadenas alrededor de Lee se contraigan. Ceja tupida. Lee Senpai. Naruto y Hinata se dieron la vuelta justo a tiempo para ver a los dos shinobi hacer esta acción. Para su horror total, parecía que Lee estaba a punto de ser cortado en pedazos. Afortunadamente y para su alivio, Lee pareció desaparecer solo un segundo antes de que las cadenas lo alcanzaran. ¿Qué demonios? Uno de los shinobi preguntó sorprendido antes de que un pie se hundiera en un costado de su cara, rompiendo su máscara. Naruto. Lee gritó mientras saltaba hacia atrás para evitar la garra del otro shinobi. Necesito que protejas a Tazuna-san. Hinata. Apóyame. Derecho. Naruto obedeció a Lee sin dudarlo.
junto a Gumi-sensei, él tenía más experiencia en el campo después de todo. Kage Bunshin no Jutsu. Tres clones aparecieron y todos formaron un círculo alrededor de Tazuna. Mientras tanto, Hinata dio un paso nervioso hacia adelante. Su respiración rápidamente se volvió irregular mientras miraba la pelea que estaba estallando rápidamente frente a ella. Hinata. Le gritó mientras rodaba bajo la cadena. No puedo. Susurró Hinata. Estos chicos, son reales, alguien como yo, solo me interpondré en el camino. Hinata se puso de rodillas. Lee no pudo responder mientras volteaba hacia atrás sobre ambas garras. Bajó ambos pies sobre las cabezas del shinobi, tirándolos hacia adelante. Ve por el constructor de puentes. Gritó el de la máscara rota. Voy a detener a este tipo. Derecho. El otro gritó mientras cargaba hacia adelante. Como si te lo dejara. Lee volvió a meterse entre los dos. Konoha Senpu. Lee le dio una poderosa patada giratoria al que se quedó para enfrentarlo. El hombre fue arrojado hacia atrás. La cadena que conectaba a los dos se rompió y el otro hermano también fue tirado hacia atrás. Su cuerpo todavía estaba paralelo al suelo cuando pasó junto a Lee. El genin no perdió el tiempo y perforó su codo en el plexo solar del hombre, golpeando con fuerza su cuerpo contra el suelo. Desconecta la cadena. El otro gritó. Con un fuerte silbido, la cadena se soltó y el shinobi que estaba más atrás cargó hacia adelante. No te dejaré pasar. Lee asumió su postura Goken. No seas engreído por un golpe de suerte. El shinobi que estaba en el suelo junto a Lee giró su cuerpo, llevando sus piernas hacia adelante en un barrido. Lee fue tomado completamente por sorpresa y cayó hacia atrás. Mientras tanto, el otro shinobi saltó sobre él. Hinata. Tienes que detenerlo. Lee gritó de nuevo cuando se contuvo justo antes de caer al suelo. Preocúpate por ti mismo. El hombre balanceó su garra hacia adelante. Lee se levantó del suelo y se lanzó directamente al aire, muy por encima del golpe. El cuerpo de Hinata temblaba visiblemente mientras el shinobi corría hacia ella. Se maldijo y se gritó mentalmente. Había pasado 2 semanas enteras entrenando para esto. Para tener la oportunidad de demostrar su valía en una misión. Sin embargo, allí estaba ella, asustada y de rodillas ante la primera visión del peligro real. El hombre pasó corriendo junto a ella, sin siquiera molestarse en darle una segunda mirada. «¡Eres mío!» Gritó de júbilo mientras balanceaba su garra hacia el constructor del puente, como el infierno. Naruto extendió los brazos y recibió toda la fuerza del golpe en el pecho. El hombre estaba completamente desconcertado cuando su brazo realmente hizo contacto con la carne y se sorprendió aún más cuando el rubio se convirtió en uno. Un clon de la sombra, pero es solo un genin. El hombre dio un paso atrás en su sorpresa. Será mejor que no me subestimes. 2 Narutos más corrieron hacia adelante mientras uno estaba al lado de Tazuna. Un clon corrió directamente frente al otro y cuando el shinobi se balanceó hacia el frente, el segundo saltó sobre la espalda del clon y dio un salto hacia adelante con el puño extendido. El puñetazo de Naruto conectó con la mandíbula del hombre, enviándolo al suelo con un ruido sordo. Maldito seas, el hombre escupió sangre mientras se ponía de pie. ¿No has terminado? Preguntó el clon al frente mientras se giraba. Entonces pruébate esto para ver el tamaño. Extendió su mano. El otro clon lo agarró del brazo. Naruto apretó los dientes y tiró del otro con todas sus fuerzas, girando en círculo mientras lo hacía. El otro clon fue instantáneamente levantado del suelo, sus pies ahora se balancean alto en el aire. Naruto clone Amer. Los dos gritaron cuando los pies del clon que estaban golpeando se estrellaron contra el costado de la cara del shinobi, derribándolo nuevamente. Esta vez no volvió a levantarse. Imposible. El otro shinobi desvió su atención de Lee mientras veía a su compañero de equipo ser noqueado por Naruto. Gran error. El hombre sintió que todo el aire abandonaba su cuerpo cuando Lee le dio un poderoso golpe en el estómago. Cayó de rodillas y luego cayó de bruces al suelo, también inconsciente. Lee dejó escapar un largo suspiro. Eso había estado demasiado cerca. Un lento y fuerte aplauso llegó a sus oídos. Se dio la vuelta rápidamente para ver a Gumi-sensei parado allí, con una enorme sonrisa en su rostro. Bien hecho, estudiantes. Eso fue excelente. Gumi se acercó a donde estaban Naruto y Tazuna. Ese fue un buen movimiento, Naruto. Estaba lleno de tanta juventud. No fue nada. Es gracias a ti que se me ocurrió. Naruto le sonrió felizmente a su sensei. Sotavento. Gumi dirigió su atención a su alumno mayor. Excelente trabajo tomando el mando. Sabía que podía dejarlo en tus manos. Gumi le dio a su alumno un pulgar hacia arriba.
un gesto que le devolvió con entusiasmo. Hinata sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mientras su equipo había estado luchando con todas sus fuerzas, ella se había sentado aquí y no había hecho nada. Ella era una inútil. Toda la confianza que había estado tratando de acumular no condujo a nada al final. Hinata. Ella miró a Gui. Levantó el pulgar hacia ella ahora. No te preocupes, lo conseguirás la próxima vez. Ella no podía creerlo. ¿La perdonó? ¿Así de fácil? Pero ella había fallado. ¿Cómo pudo? Lee caminó frente a ella y extendió su brazo. Deberías haberme visto en mi primer encuentro con salteadores de caminos comunes. Tenten y Neji tuvieron que salvarme el trasero. Me sentía tan miserable que pensé que nunca mejoraría. No se supone que luchemos contra otro shinobi todavía de todos modos. Hinata miró fijamente su mano durante unos segundos más. Luego miró a Naruto. La vio mirar y sonrió alegremente. Gracias por darme una oportunidad con ese tipo, Hinata. Realmente quería tener la oportunidad. Él puso sus brazos detrás de su cabeza y le dio un asentimiento de aprobación. Hinata no pudo evitar sonreír. Amaba a su equipo. Se secó las lágrimas y aceptó la mano de Lee. Cuando se levantó, sus ojos adquirieron la mirada más decidida que jamás había tenido. Lo siento, Lee Senpai. La próxima vez será diferente. Lee asintió con entusiasmo. Ustedes lo hicieron excelente. Hubo un par de ocasiones en las que estuve a punto de interferir, pero me alegro de no haberlo hecho. Gui se acercó a un árbol, bajó al ninja y comenzó a atarlos. Afortunadamente, pude obtener toda la información que necesitaba viendo. ¿Información? ¿Dejaste que las cosas se intensificaran a eso solo por información? Pensé con certeza que iba a morir. Tazuna señaló a Gui con un dedo acusador. Luego agregó con una voz más tranquila. Aunque demostraste ser un chico bastante hábil. No debería haber dudado de ti. Super lo siento. El final fue poco más que un susurro, pero Naruto lo escuchó todo. Oye, no hay problema. Estaba siendo un mocoso. Mientras estemos en la misma página ahora, todo está bien. Naruto le sonrió a Tazuna. Ese es el problema, no creo que estemos en la misma página. Gui se acercó a Tazuna. El constructor del puente no pudo hacer nada más que apartar la mirada de la mirada penetrante del hombre. Espera, ¿qué quieres decir, Gui-sensei? ¿De qué estás hablando? Naruto miró entre el constructor del puente y su sensei. No entendió lo que estaba pasando aquí. No debería haber habido ningún shinobi. Lee comenzó a explicar. Las misiones de rango C son de protección básica. Bandoleros, tal vez animales rabiosos. Nunca hay un shinobi enemigo. Este ha sido mi primer encuentro con uno yo mismo. El hecho de que hubiera shinobi automáticamente lo convierte en un rango B, posiblemente incluso una A. Exactamente, y los shinobi estaban detrás de ti, Tazuna-san. Ahora explícame por qué es así. Si no lo haces, terminaré esta misión ahora mismo. Daremos la vuelta y nos iremos a casa. Sensei, estás Gui levantó la mano para silenciar la protesta de Naruto. Necesito saber a qué me enfrento. No puedo arriesgar sus preciosas vidas sin conocer el alcance total del peligro. Gui siguió mirando fijamente a Tazuna. Tazuna dejó escapar un gran suspiro. No tengo más remedio que decírtelo. Dejó que una pausa dramática se hiciera cargo. Pero, por favor, llévame a mi barquero. Te lo explicaré todo en el viaje en barco. Gui miró para considerarlo durante un minuto. Sensei, por favor déjenos continuar. Solo agravaría mi fracaso si no avanzamos. Gui se volvió y miró a Hinata. Era cierto que últimamente se había vuelto más segura, pero decir que quería continuar no era algo que él esperaba de ella en un futuro cercano. Gui no podía negarse ahora. De todos modos, estaban a menos de una hora de la ola. Bien podría llegar tan lejos. Está bien, te llevaremos allí. Pero te advierto, si no eres completamente honesto con nosotros, te interrumpiré. Gracias. No guardaré nada. Tazuna les hizo una reverencia agradecida. Bien. Vamos a poner en marcha el equipo. Dejaron a la pareja de hermanos inconscientes debajo del árbol. Ni siquiera Gui notó al shinobi enmascarado que había visto toda la pelea. ¿Dices que los hermanos demonios fueron derrotados por un par de genin? Un shinobi sin camisa golpeó una enorme espada en una muestra de insatisfacción. Eso es correcto, Zabuza-san. Dijo el shinobi enmascarado que había visto la pelea. Estaba inclinado frente al hombre alto que tenía ante él. El hombre llamado Zabuza miró fríamente al chico que tenía delante. Dime, Aku. ¿Qué piensas de la habilidad del equipo? Aku miró sorprendido por la pregunta. Dos de los genin son claramente muy nuevos.
Yo diría que no han sido shinobi ni por un mes. Sin embargo, uno tiene la habilidad de usar el Kage Bunshin no Jutsu sin esfuerzo. El otro es sin duda un miembro de Konoha. Clan Hyuga. A juzgar por su frente, diría que es de la rama principal. ¿Un Hyuga? Zabuza en realidad parecía interesado ahora. Sin embargo, no dijo nada más que eso. Sí. En cuanto a los otros dos shinobi, eran peculiares. Aku habló con cuidado ahora. Zabuza no dijo nada, pero su estrecha ceja se arqueó levemente ante la elección de palabras de Aku. Ambos iban vestidos completamente con spandex verde, tenían cortes de tazón y cejas increíblemente pobladas. Aku de alguna manera se sintió avergonzado con solo describir a los dos. El rostro de Zabuza pareció mostrar cierta comprensión, así que Aku dejó de hablar. ¿Podría Gui? Dijo el alto shinobi. Aku no respondió. Supuestamente el único Jonin Konoha capaz de igualar al famoso Kopi Ninja en una pelea. La extraña bestia verde. ¿Ese hombre? Aku no pudo evitar dejar pasar sus dudas. Pero si es capaz de igualar al Kopi Ninja, eso no lo vincula efectivamente al segundo más fuerte de la aldea, solo superado por el Hokage. Si no cuentas a los Sanin, que han cortado sus lazos con esa aldea, entonces sí. Aku se sorprendió al ver que los engranajes del cerebro de Zabuza giraban activamente. Si lo que dices es cierto, imagino que sus estudiantes no usaron mucho más que taijutsu, ¿verdad? Zabuza montó su enorme espada sobre su espalda. Eso es correcto. Dijo Aku. La rubia usó shadow clones pero estaban muy bien coordinados en el combate cuerpo a cuerpo. Zabuza parecía pensar en todo lo que Aku acababa de decir. Voy a necesitar tu ayuda para esto, Aku. Zabuza-san. El chico enmascarado preguntó con curiosidad. Vamos, vamos. Zabuza comenzó a alejarse, con un confundido Aku detrás de él. El equipo de Gui llegó a la orilla de un lago gigante. Debido a la espesa niebla, no fueron capaces de ver el otro extremo. Aquí. Oyeron a un hombre dar un susurro ronco desde su izquierda. Se volvieron y vieron a un hombre con un pequeño bote de remos haciéndole señas. Tazuna exhaló un suspiro de alivio. No tienes idea de lo feliz que estoy de verte aquí. Tazuna llevó al shinobi hacia el barquero y abordó sin preámbulos. El equipo de Gui hizo lo mismo y rápidamente se pusieron en camino. ¿Esto es lo que tienes para ayudarte? ¿Niños? El barquero miró al Tian Gui con aire de duda. Es todo lo que podía pagar. Tazuna sostuvo sus manos en defensa. Además, no los subestimes. Ya me salvaron la vida una vez. El barquero todavía parecía dudar. Todavía no sé por qué era necesario. Gui llamó la atención de Tazuna. ¿Dices todo lo que puedes pagar? ¿Tu tierra realmente está tan mal? ¿Qué pasó que podría ponerte en tal estado? Gatou. Fue la respuesta fácil de Tazuna. Los ojos de Gui se abrieron al reconocerlo. Veo que has oído hablar de él. Sí, el mismo Gatou que dirige la compañía naviera. Puede parecer solo un hombre de negocios, pero en el fondo es poco más que un gánster diminuto que vende drogas, mujeres, países enteros. Él es el hombre después de mi vida. Naruto, Lee y Hinata miraron con los ojos muy abiertos su historia. Pero no lo entiendo. ¿Por qué un hombre tan poderoso te querría muerto? Lee fue el primero en encontrar su voz, por el puente. Tazuna hizo un gesto a su izquierda y todos se volvieron para ver una estructura masiva tomar forma en la niebla. Vaya, es tan grande. Es increíble. ¿Lo estás haciendo? Naruto había encontrado un nuevo respeto por el hombre que estaban protegiendo. ¿Pero por qué debería oponerse a que hagas este puente? Hinata también, no podía creer el tamaño. Nuestro país está aislado del continente. Hacemos todo nuestro comercio en barcos. Gatou compró todas nuestras industrias navieras y ahora tiene el monopolio de la tierra. Nos ha hecho muy pobres. Lo único que se interpone entre su completo control es la finalización del puente. Si lo completo, puedo romper su agarre. Tazuna le dio un puñetazo en la palma. Se puso nervioso durante su discurso. Después de algunas respiraciones profundas, continuó hablando. En el momento en que me di cuenta de que Gatou estaba enviando a Shinobi detrás de mí, éramos demasiado pobres para contratar un nivel de protección superior. No hay forma de que podamos pagarlo. Solo necesitaba algo. Parece que tuve suerte con ustedes. Tazuna se sentó sobre sus rodillas y juntó las manos frente a él. Por favor. Tienes que protegerme. Por el bien de mi país. Para mi hija y mi nieto, necesito completar este puente. Sé que no es mucho por ahora, pero en unos años podríamos devolverte el dinero. Lleno. Solo tenemos que ponernos de pie primero. Los tres genin tenían lágrimas en los ojos.
Su historia claramente los había tocado. Todos se volvieron hacia su sensei. Gui suspiró. ¿Cómo podría dormir bien por la noche si te rechazo ahora? Está bien, lo haremos. Gui le dio el pulgar hacia arriba y una de sus sonrisas llamativas. Sin embargo, el efecto fue ligeramente arruinado por la niebla. Gracias, muchas gracias. Mi país les debe nuestra existencia por esto. Tazuna se secó las lágrimas que había estado conteniendo. No nos agradezcas todavía, el próximo grupo no será tan fácil como los dos últimos, incluso podría tener problemas pronto aquí. Sus tres estudiantes lo miraron con incredulidad. El mismo pensamiento pasó por todas sus mentes. ¿Cómo podía alguien ser un problema para alguien tan rápido como su sensei? Pronto el barco pasó por debajo de un túnel y salieron a un pequeño río. ¡Wow! Mira eso, hay árboles creciendo en el agua. Naruto miró a su alrededor con entusiasmo a todo en esta nueva tierra. Para su decepción, nada más se destacó tanto. Al menos los árboles del río estaban frescos. El barco atracó poco tiempo después. Hasta aquí voy, Tazuna. Todos desembarcaron del barco mientras el barquero hablaba. Te agradezco por arriesgarme. Tazuna se inclinó ante el hombre mientras remaba de regreso río abajo. Lo vieron irse hasta que desapareció de la vista. Está bien, equipo. Gui dijo en un tono normal. De aquí en adelante nos moveremos lentamente. Estamos en territorio enemigo. Hinata, necesito que te coloques detrás de Tazuna. Naruto y Lee se paran a ambos lados. Yo tomaré la delantera. Don, baja la guardia hasta que estemos en el pueblo. Sí, Gui-sensei. Todos sus estudiantes respondieron en voz baja. Siguieron las instrucciones de su sensei de inmediato. Hey, no hay necesidad de ser tan serio, dijo Tazuna nerviosamente. Ustedes se encargaron de ese último grupo sin problemas. Por eso ahora tenemos que ser más cautelosos. Enviarán a los más fuertes que tengan ahora. En el peor de los casos, enviarán a un Jonin. Gui continuó hablando a un volumen normal. ¿A Jonin? ¿Te refieres a como tú? Tazuna miró nerviosamente alrededor del área brumosa. No te preocupes, Tazuna-san. No importa lo duro que sea el oponente, no dejaré que te atrape. Gui le sonrió a su cliente. ¡Qué conmovedor! Una voz ronca hizo eco. Todos de repente se pusieron tensos. Hinata. Gui dijo apresuradamente. Byakugan. Hinata lo activó antes de que su sensei pudiera decir algo más. Sus ojos se agrandaron ante lo que vio. Todos. Pato. Hinata se dejó caer al suelo mientras gritaba. Naruto y Lee agarraron cada uno de un brazo a Tazuna y lo empujaron hacia abajo con ellos. Gui no se molestó en dejarse caer. Se volvió justo cuando una espada giratoria gigante apareció de la niebla. Gui extendió el brazo y agarró la hoja por el mango. Oh, no está mal. La voz sonó desde múltiples direcciones a la vez. Esta espada, Gui miró fijamente la hoja que sostenía. Debe ser el ex Kiri Shinobi. Uno de los siete espadachines, Momochi Zabuza. Estoy conmovido. ¿Sabes mi nombre? La voz vino directamente sobre él. Gui volvió la mirada hacia arriba. Un hombre sin camisa caía directamente hacia él. También tenía en la mano una réplica de la espada que sostenía Gui. Gui balanceó la espada en su mano hacia arriba mientras Zabuza balanceaba la suya hacia abajo. Las cuchillas se conectaron y Gui se disolvió en agua al entrar en contacto. TCH, un clon de agua. Gui maldijo y dio un pequeño salto hacia atrás, evitando por completo la espada de Zabuza. Lee, Hinata, Naruto. Rodeada Tazuna. No importa lo que pase, protégelo con tu vida. ¿Sí? Los tres genin formaron un triángulo alrededor del todavía abajo Tazuna. No importa lo que pase. Zabuza se rió entre dientes mientras sacaba su espada del suelo. Puede que me estés dando demasiado crédito, Migui. Me aseguro de no subestimar nunca a mi oponente. Gui adoptó una postura Goken mientras miraba a su oponente de arriba a abajo. Ya lo veremos. Zabuza dio un paso hacia atrás y pareció ser tragado entero por la espesa niebla. Ya veo, así que esto no es una niebla natural en absoluto. Esto es obra tuya. Gui asintió para sí mismo mientras miraba alrededor de la espesa niebla. ¿No eres observador? Me pregunto qué tan observador eres cuando estoy cortando a tu cliente en pedazos. Los tres genin se giraron sorprendidos para ver a Zabuza parado justo entre ellos con su espada en ángulo hacia el cuello de Tazuna. N no. Tazuna gritó de miedo y trató de retroceder. No tan rápido. Gui apareció allí mismo un segundo después, su pie perforando la parte superior de la cabeza de Zabuza.
El hombre se rompió en el agua y el pie sin inmutarse de Gui continuó hacia el suelo, creando un pequeño cráter en el que tropezaron su Gen y Itazuna. Siento lo de ese equipo, pero no puedo permitirme contenerme aquí. Gui se dio la vuelta mientras hablaba y atrapó la espada de Zabuza nuevamente cuando el ex Kiri Shinobi la empujó hacia adelante. Gui dio un paso adelante y le dio un poderoso puñetazo en la cara a Zabuza, que lo rompió en el agua. ¡Qué grosero esconderse detrás de tus clones! Gui gritó en la niebla mientras avanzaba un par de pasos. Vaya, esta es una batalla entre Jonin, le susurró asombrado. Naruto incluso asintió con aprecio. Está en un nivel completamente diferente de la batalla que tuvimos antes. Esto es genial. Naruto-kun, Hinata reprendió a la ligera pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa adornara su rostro. Hey. Itazuna parecía preocupado. No te olvides de mí. Ya casi muero. No tienes que preocuparte por eso. Gui-sensei no podría perder esta pelea. Le dijo con entusiasmo. Solo mira. Está a punto de ponerse serio. Todos hicieron lo que dijo Lee y dirigieron su atención al hombre poderoso frente a ellos. Ponte serio, ¿eh? La voz burlona de Zabuza resonó por todo el campo brumoso. No importa lo serio que te pongas, nunca me encontrarás aquí. Soy un experto en la técnica del asesinato silencioso. Cuando estoy en la niebla, soy imbatible. Siempre que haya alguno. Gui respiró hondo y cerró los ojos. Luego pareció comenzar a realizar una extraña forma de Taiki. El único sonido que se podía escuchar en la niebla era la respiración profunda, pero de alguna manera tranquila de Gui. ¿Me estás tomando por tonto? ¿Qué estás tratando de hacer? La pregunta de Zabuza fue respondida un segundo después cuando los ojos de Gui se abrieron de par en par. Primera puerta. Abierta. Gui amplió su postura y agitó los brazos ampliamente frente a él. Un segundo después y un gran viento atravesó toda la zona, disolviendo la niebla a medida que soplaba. ¿Qué demonios? Itazuna era el único que era capaz de decir cualquier cosa. Y imposible. Zabuza estaba ahora a plena vista, justo al borde de la orilla del río. Antes de que pudiera siquiera parpadear, Gui estaba justo frente a él con un poderoso puño enterrado en su estómago. Zabuza fue lanzado a través del agua. Golpeó la superficie, pero volaba demasiado rápido para hundirse. En cambio, rebotó una, dos, tres veces antes de poder estabilizarse lo suficiente como para resbalar. Olas masivas rodaban por el agua por los múltiples impactos que Zabuza había hecho en ella. ¡Te bastardo! Las envolturas faciales de Zabuza estaban teñidas de rojo alrededor de su boca. Su espada de alguna manera todavía estaba en su mano. Te haré pagar por eso. Me gustaría verte intentarlo. Gui pisó el agua él mismo e inmediatamente corrió hacia su oponente. Se movía a una velocidad tan grande que casi parecía deslizarse sobre el agua. Zabuza lanzó su espada al aire y comenzó a correr a través de un juego de sellos de mano. Suiton. Suirjuben no Jutsu. El agua directamente frente a Zabuza se elevó y formó un gran orbe. Cuando se completó, la espada de Zabuza cayó hacia él. Extendiendo su mano, el ex Kiri Shinobi la atrapó sin esfuerzo. Luego balanceó la espada hacia adelante dramáticamente. Como si el orbe hubiera estado esperando la señal, lanzó una gran cantidad de delgados látigos de agua. No hay posibilidad de que un ataque como ese me golpee. Gui carga sin inmutarse en el centro del ataque. Cada vez que parecía que un látigo lo golpeaba, Gui simplemente desaparecía y parecía ileso un par de pasos más adelante. En poco tiempo alcanzó el orbe y con una poderosa patada giratoria lo destruyó por completo. TCH, maldita sea. Zabuza dio un paso adelante y blandió su espada. Gui se agachó bajo el columpio y lanzó otra poderosa patada que Zabuza saltó. Los dos Jonin empezaron a intercambiar golpes viscosos. Es tan rápido. Itazuna sintió que la esperanza se acumulaba en su interior. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Sí, tráelo Gui-sensei. Lee y Naruto vitorearon juntos. ¿Cuándo Gui-sensei llegó tan rápido? Eso es increíble. Naruto no podía creer el repentino aumento de poder que acababa de recibir su sensei. Es el Hachimon. Lee respondió. Naruto le dio una mirada confusa. Gui-sensei abrió la primera de las ocho puertas. Cada vez que abres una puerta, tu poder aumenta significativamente, con riesgo, por supuesto. Supuestamente, abrir las ocho le daría incluso a un genin el poder de igualar a un Kage. Gui-sensei tiene que enseñarme eso. Está pateando traseros con eso. Naruto prácticamente babeó ante la idea de ser capaz de igualar al anciano. Algo no está bien. Hinata interrumpió el buen humor de todos con solo esa frase.
Estaba mirando el agua, su Byakugan completamente activo. Vamos, Hinata. ¿De qué estás hablando? Gui-sensei tiene esto. Naruto hizo a un lado las preocupaciones de Hinata rápidamente. No, no es eso, podría haber jurado que vi algo en el borde de mi visión hace un momento. Otra persona, con una máscara. Entonces todos notaron que el Byakugan de Hinata todavía estaba activo. Muy de repente, se dio la vuelta. Todos los demás se sorprendieron tanto que ellos también lo hicieron. Lo que vieron los sorprendió. Ah, tanto por acercarse sigilosamente a ustedes. Esos ojos suyos son un problema seguro. Un chico enmascarado que no sonaba mayor que ellos estaba parado a solo 10 pasos detrás de ellos. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Susurró Hinata. Hace un momento él no había estado dentro de su alcance en absoluto. Ahora estaba prácticamente junto a ellos. La velocidad es un aspecto importante de cualquier shinobi. Creo que lo sabrías mejor que nadie, con ese hombre como tu sensei y todo. El niño les habló amablemente. Nadie fue capaz de sentir ninguna mala intención. Sin embargo, todos mantuvieron la guardia alta independientemente. ¿Eres miembro del escuadrón de cazadores de Kirigakure? Le preguntó con curiosidad mientras miraba la insignia en la máscara del niño. Aku frotó suavemente la marca de la ola mientras consideraba cómo responder. No, no lo soy. Dijo finalmente. La verdad es que en realidad estoy con Zabuza-san. Matamos al cazador ninja que estaba detrás de nosotros y tomé su máscara. Sin previo aviso, un grupo de shuriken volaba directamente hacia él. ¡Qué desagradable! Aku se apartó ligeramente del camino, directo al ataque que esperaba de Lee. Te tengo. Lee balanceó su pierna en una patada alta. Para su completa sorpresa, Aku atrapó su patada sin siquiera estremecerse. Pido disculpas, pero vendrás conmigo. Aku comenzó a correr a través de sellos de una mano. Cuando terminó, rápidamente se formó un espejo de hielo detrás de él. Ceja tupida. Lee Senpai. Hinata y Naruto cargaron hacia adelante. Demasiado tarde me temo. Aku entró en el hielo y arrastró a Lee con él. Oye, cuida de Tazuna-san. No te preocupes por mí. Eso fue lo último que gritó Lee antes de ser empujado hacia el espejo. Como si fuera magia, ambos desaparecieron. Los gritos de Naruto y Hinata llegaron a los oídos de los dos que luchaban contra Jonin. Gui se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Lee siendo succionado por el espejo. ¿Qué demonios? Gui miró con horror y dio dos pasos nerviosos hacia su equipo. Espera ahí, Migui. Tienes que tomar una decisión aquí. Gui se dio la vuelta con los ojos deslumbrantes. Si las miradas mataran, Zabuza estaría muerto 108 veces. Mi pequeño alumno acaba de arrojar tu genin a la fortaleza de Gatou, pero volverá en un segundo. Ahora aquí es donde está tu elección. Déjame volver al escondite y me aseguraré de que no pase nada. A él. A cambio, puede mantener a mi alumno allí como garantía. Gui dio un paso hacia Zabuza, listo para continuar la pelea. Oh, puedes continuar peleando conmigo, pero incluso si ganas. Aku se habrá llevado a tus otros dos estudiantes y no habrá forma de que los encuentres. Entonces, ¿qué será? Déjame ir y probar en salvar a los tres estudiantes. ¿O matarme y perderlos? ¿Cómo puedo confiar en que mantendrás tu trato? Gui hervía entre los dientes apretados. Todavía necesito matar al constructor de puentes. Zabuza respondió con facilidad. Tráelo a él y a Aku en la cima de ese puente en 2 semanas. Además, asegúrate de que Aku tenga sus armas. Asegúrate de que nadie más venga, ni siquiera tus otros dos genin. Apareceré con tu último. Terminar nuestra batalla para siempre en ese momento. Bastardo desvergonzado. Gui apretó los dientes. Si incluso un cabello de mi preciosa alumna se lastima, te haré desear nunca haber nacido. Con eso, Gui se volvió y desapareció frente a sus alumnos. Zabuza soltó una risa profunda mientras se retiraba apresuradamente. Todo el asunto habría sido inútil si Gui de alguna manera hubiera logrado seguirlo después de todo. Naruto y Hinata corrieron directamente hacia el espejo y rebotaron completamente. No, bastardo. Devuélveme a Bushibrou. Naruto sacó un kunai y comenzó a apuñalar el espejo con todas sus fuerzas. Su hoja se rompió completamente del mango en su quinto golpe. Déjame intentarlo. Las inseguridades pasadas de Hinata fueron completamente olvidadas mientras intentaba con todas sus fuerzas salvar a su compañera de equipo. Canalizó todo el chakra posible en sus manos hasta que ambos estuvieron cubiertos de lo que parecían ser leones azules. Juro Shoshiken. Hinata golpeó una y otra vez con sus palmas mejoradas. ¿Estás seguro de que esto está bien?
Ambos se dieron la vuelta para ver a Aku saliendo de otro espejo justo detrás de ellos. Si hubiera querido, podría haber matado al constructor de puentes aquí mismo. Ambos lo dejaron completamente desprotegido. Afortunadamente para usted, Zabuza-san tiene la desafortunada debilidad de gustarle torturar mentalmente a sus oponentes, así que vivirá por hoy. Tazuna se alejó un par de nerviosos pasos del espejo. Bastardo. ¿A dónde llevaste a Busy Bro? Naruto gritó. Tu amigo está a salvo. No temas, tendremos más tiempo para hablar más tarde. Aku comenzó a formar más carteles con una mano. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la mitad de ellos, apareció Gui. Aléjate de mis estudiantes. Aku no tenía ninguna posibilidad. El puño de Gui se hundió en su estómago y el niño se quedó inconsciente antes de que se diera cuenta. Sus espejos se hicieron añicos y cayeron a pedazos cuando el cuerpo de Aku quedó flácido donde estaba. Naruto, Hinata. Gui se giró y Aku cayó al suelo sin ceremonias. Sotaventó. Los dos genin miraron a cada uno y luego a su sensei. Se quedaron sin habla. Hey, lo siento. No era así como se suponía que debía ser. Tazuna se arrojó a los pies de Gui. Por favor, lo siento, perdóname. Las lágrimas cayeron libremente de los ojos del hombre mientras suplicaba perdón. Gui apretó los dientes mientras miraba al chico inconsciente que ahora tenían prisionero. Luego se volvió hacia el agua e inhaló profundamente. Maldito seas. Momochi Zabuza. Capítulo 8. Prisionero. Genios del trabajo duro. Prisionero. 9.997. 9.998. 9.999. 10.000. Lee se dejó caer al suelo mientras terminaba sus flexiones. Estaba exhausto. El sudor goteaba de cada vertido en su cuerpo y su estómago retumbaba hambriento. Sin embargo, no había posibilidad de que consiguiera comida. Al menos no tan tarde en la noche. Ya había estado cautivo durante 3 días, pero para ser honesto, Lee nunca se sintió realmente prisionero aquí. Deambulaba a su antojo, comía la poca comida que tenían para ofrecer en este escondite de mierda. De hecho, la habitación en la que se encontraba actualmente, su dormitorio, era mucho mejor de lo que algunos de los demás tenían que soportar. Lee solo podía pensar en una razón por la que su vida podía ser tan tranquila aquí. Sin embargo, esas dos palabras le trajeron un mal sabor de boca. Momochi Zabuza. Cuando Lee se liberó por primera vez del espejo de hielo, se encontró dentro de esta misma habitación. Más tarde se enteró de que había sido la habitación en la que solía quedarse el niño con los espejos. Lee se había escabullido con cautela al principio, tratando de tener una idea de dónde estaba. Cuando miró hacia afuera, se sorprendió por completo. Estaba cerca de la cima de una enorme torre. El bosque y el pantano se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Lee sintió que sus rodillas se debilitaban cuando se dio cuenta de que no había posibilidad de escapar de allí. Fue en ese momento que lo vio un par de matones de aspecto corpulento. Lee los despachó fácilmente a los dos con algo de taijutsu, pero no antes de que hicieran sonar una alarma. La torre, una vez aparentemente vacía, ahora estaba llena de hombres de aspecto despreciable. Lee luchó sin cesar mientras intentaba huir de toda la pandilla de ellos. Justo cuando pensaba que estaba en su límite y en realidad iba a ser capturado, llegó Zabuza. Esta basura es mi rehén. El hombre rugió mientras sostenía su mano sobre la empuñadura de su enorme espada. Nadie debe tocarlo excepto yo. ¿Entendido? Lee no podía creerlo. ¿Este hombre realmente lo estaba protegiendo? Ese pensamiento desapareció instantáneamente de la mente de Lee cuando el hombre sin camisa se volvió y enterró su puño en el estómago de Lee. El chico vestido de verde cayó al suelo escupiendo sangre. El sonido de un bastón golpeando el piso hizo que todos los hombres en la habitación se extendieran a ambos lados del pasillo en el que estaban todos. La vista de Lee estaba un poco borrosa por haber sido golpeado tan fuerte, pero aún podía distinguir el figura de un hombre muy bajo caminando por el sendero ahora abierto. Cada paso que daba golpeaba el suelo con el bastón, no es que pareciera tener problemas para caminar. Finalmente, el hombre dejó de caminar. Todavía estaba bastante lejos. Lee adivinó justo fuera del alcance de la enorme espada de Zabuza. Fue en este momento que Lee se dio cuenta de que este hombre probablemente era Gatou. Zabuza, una voz nasal que encajaba con el hombre bajo, dijo el nombre del demonio. Dime, ¿por qué en lugar de la cabeza de un maestro constructor de puentes, que puedo agregar amenaza con destruir todo mi control sobre este país, me traes un niño? Hubo un cambio de planes, Gatou. Zabuza prácticamente escupió.
A pesar de haber sido contratado por este hombre, el demonio claramente tenía poco respeto por él. Oh, dímelo. La visión de Lee ahora era lo suficientemente clara como para ver que este hombre diminuto tenía varios dientes y anillos de oro en cada dedo. Su bastón parecía tener la punta de un enorme diamante. Uno de los shinobi que contrata el constructor de puentes es Migui, uno de los shinobi más fuertes de Konohagakure. Ni siquiera yo sería capaz de vencerlo en una pelea justa. Lee no podría estar más de acuerdo con esa declaración. Gatou se subió sus pequeñas gafas negras. Entonces, ¿ese mocoso enmascarado que tenías contigo fue eliminado? No lo veo por ahí. No, deliberadamente permití que Migui lo tomara como rehén. ¿Qué? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. El hombre bajó prácticamente gritó. Lee había pensado exactamente lo mismo, pero Gatou no había terminado. Es muy posible que ya esté muerto. Eso es un desperdicio de recurso. Quizá Gui no lo mate. Zabuza habló como si estuviera hablando con un niño ahora. Mientras mantenga vivo a Aku, creerá que su alumno aquí está vivo. ¿Y qué si él vive? ¿Cómo te beneficia esto de alguna manera? Gatou golpeó su bastón mientras hablaba. Zabuza suspiró y se pasó una mano por el pelo corto. No obtienes nada, ¿verdad? El hombre bajo se burló de este comentario. La preocupación causa mucho estrés en el cuerpo. El estrés te hace perder el enfoque. En el mundo shinobi, cuanto más estrés acumulas, más mortal puede llegar a ser para ti. No solo Migui tiene esto de qué preocuparse, sino que todavía tiene que proteger al constructor de puentes mientras vigila a Aku. Esto significa que tendrá que dormir muy ligero y muy poco. Para la próxima vez que nos veamos, estará exhausto. Gatou pareció reflexionar sobre este pensamiento en su cabeza por unos momentos. Como sea, haz lo que quieras. El hombre finalmente dijo antes de darse la vuelta y caminar en la otra dirección. La multitud de matones que los rodeaba se dispersó lentamente, todos gruñendo. Zabuza también comenzó a alejarse. Estás equivocado, lo sabes. El hombre se volvió para mirar a Lee mientras hablaba. Gui-sensei no puede perder contra ti. No importa que, nadie puede derrotarlo. El hombre mayor resopló. Tu fe en los demás no es digna de un shinobi. Será mejor que crezcas. El pie de Zabuza fue lo último que vio Lee antes de desmayarse. El sonido de pasos fuera de la puerta de Lee lo alejó de sus pensamientos del pasado. Silenciosamente, el niño se levantó y caminó hacia su pared, parándose justo al lado de su puerta. El sonido de voces tranquilas llegó a sus oídos. Dos sombras aparecieron justo enfrente de su puerta. ¿Y si nos atrapan? Lee escuchó susurrar una voz. Relájate, ¿quieres? Todos están fuera, incluido este niño. No tenemos nada de qué preocuparnos. Respondió otra voz ronca. Sí, pero es un shinobi, ¿sabes? ¿Realmente podemos matarlo? Los ojos de Lee se abrieron un poco. ¿Estaban planeando matarlo? El otro hombre se rió entre dientes en voz muy baja. Es un genin, todavía mojado detrás de las orejas. Tenemos esto. ¿Pero qué hay de Monchi-san? Seguramente se pondrá furioso. El otro hombre siguió soltando preocupaciones. Escucha, a nadie le gusta el chico de todos modos. Además, ¿cómo puede probar que fuimos nosotros? Hagamos esto. La puerta de la habitación de Lee se abrió después de que el hombre dijo esto. Lee se tensó y muy silenciosamente se deslizó en su postura Goken. Sin previo aviso, una mano salió de la oscuridad y le tocó el hombro. Lee tuvo que poner en práctica cada gramo de su entrenamiento de shinobi para evitar gritar. Lentamente se dio la vuelta para ver a Zabuza parado allí, una mano en su hombro, la otra frente a su rostro, su dedo haciendo la señal de silencio. Lee no pudo evitar preguntarse cuándo y cómo había entrado en la habitación. Simplemente demostró que el hombre realmente se ganó su título de Jonin y uno de los siete espadachines de la niebla. Los dos hombres entraron en la habitación y ambos se detuvieron mientras miraban la cama desde donde estaban. ¿Eh? Eso es extraño, no está en la cama. Estas fueron las últimas palabras que pronunció alguno de ellos cuando Zabuza dio un paso adelante y blandió su espada en un arco horizontal. Las cabezas de ambos hombres fueron cortadas por completo antes de que tuvieran la oportunidad de gritar. La sangre salpicó por todas partes, pintando las paredes y la puerta y los dos shinobi. Los ojos de Lee estaban muy abiertos por la sorpresa. Esta no había sido la primera vez que había visto la muerte, pero estas fueron las muertes más insensatas que jamás había visto. Zabuza-san. Lee gritó mientras se giraba hacia el hombre alto que estaba deslizando su espada en su lugar en su espalda. Las gracias no son necesarias, niño. No puedo permitirme que estos idiotas arruinen mis planes.
Zabuza dijo mientras pasaba por encima de los cuerpos sin cabeza en un intento de salir de la habitación. ¿Crees que quiero darte las gracias? Le rugió. Acabas de matar a estos hombres sin siquiera pestañear. No tenías que ir tan lejos. Simplemente deshabilitarlos hubiera sido suficiente. Le entró en el charco de sangre que se estaba formando a sus pies. Pensé que ya te había dicho que crecieras. La voz de Zabuza permaneció tranquila mientras se volvía y miraba al Genin. ¿De verdad crees que estos hombres habrían aprendido de eso? Le abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Tú también lo sabes, estos hombres se habrían enojado aún más. Habrían vuelto con más hombres. Les hice un favor a todos aquí al terminar con la vida de estos dos idiotas antes de que involucraran a más de ellos. Esto puede ser difícil para un buen mocoso como tú para entender, pero la única forma en que estas personas aprenderán es a través de la muerte. Cuanto más rápido entiendas eso, más tiempo te garantizo que vivirás. Le apretó las manos y apretó los dientes con fuerza. ¿Cómo te volviste así? La pregunta de Le tomó al hombre más alto con la guardia baja. Le miró hacia arriba cuando no escuchó una respuesta. ¿Qué te pasó que creciste tan retorcido y sin emociones? Le estaba gritando ahora. Otros matones habían sido despertados por el ruido y venían a comprobarlo. Al ver la sangre, el nivel de ruido aumentó aún más. ¿Te importa en absoluto ese chico que abandonaste con mi equipo? ¿Qué son estas personas para ti? ¿No son tus aliados? Escucha, mocoso. Zabuza agarró a Le por el cuello de su ropa y lo levantó en el aire. Vivo para mí y solo para mí. Si no fuera por las vendas faciales de Zabuza, probablemente le habría escupido en la cara a Le. Estas pequeñas mierdas a las que llamas mis aliados no significan nada para mí. Son solo herramientas de las que se pueden deshacer. Lo mismo ocurre con Aku. Él es simplemente una espada un poco más afilada que estos pedazos de basura rotos y sin brillo. Por eso él está con tu equipo. Incluso Gato es solo una herramienta, una para proporcionarme dinero. Zabuza dejó caer a Le al suelo. El niño cayó al charco de sangre en su trasero. No esperaba la liberación anticipada. Miró a Zabuza con los ojos muy abiertos. Nunca supo que un hombre así podría existir en este mundo. El hombretón se volvió y se alejó. La ahora gran multitud de matones rápidamente se hizo a un lado mientras caminaba. Nadie quería meterse con él. Averiguaré cómo llegué a esto. Debe haber una razón. Le susurró en voz baja. Aku salió rodando lentamente de la tienda en la que estaba. Se puso de pie e hizo algunos estiramientos. Si su reloj interno funcionaba correctamente, deberían ser las 4:30 de la mañana. Este era su tercer día como prisionero, y aunque Aku podía caminar con cierta libertad, realmente sentía que la palabra describía su situación con bastante justicia. Aku pensó esto mientras salía del pequeño claro en el que el equipo Guri había establecido el campamento. Yendo a algún lugar, Aku habría saltado si no hubiera estado acostumbrado a esto. ¿Podría Guri apoyado contra la parte posterior de un árbol, mirando fijamente a Aku? Solo tengo que usar el baño, no tengo ninguna intención de dañar al constructor de puentes. Aku se acercó a un pequeño arbusto y se levantó la parte delantera de su uniforme de kimono. Había sido así todo el tiempo. Aku se sintió completamente sofocado. No importa dónde o cómo se moviera, parecía que los ojos de este hombre estaban puestos en él. Sin embargo, tal vez eso fue algo bueno. ¿Significaba que el plan de Zabuza estaba funcionando, no? Aku tuvo que preguntarse. 3 días seguidos y el hombre no parecía ni remotamente fatigado. En cambio, su energía permaneció ilimitada. Fue increíblemente inquietante. El sonido de un bostezo junto a él hizo que Aku se diera cuenta de que estaba perdiendo la concentración. Naruto estaba justo a su lado y también estaba tomando una fuga. A Aku se le recordó dolorosamente que no era solo Migui. Todo este equipo parecía tener una energía ilimitada. Siempre se levantaban increíblemente temprano. Naruto y Hinata pasaron todo el día entrenando estos últimos 2 días mientras Guri llevaba a Aku al puente para vigilarlo y proteger al constructor de puentes al mismo tiempo. Aku lo odiaba de esta manera. Nunca lo ataron ni nada. Así de desesperado estaba Aku en esta situación que ni siquiera sintieron la necesidad de contenerlo. Aunque, le habían quitado su sembón. Voy a patearte el trasero cuando se acaben estas 2 semanas. Aku miró brevemente al rubio que estaba orinando junto a él. No sabes nada de mí. Aku respondió simplemente. Decir cosas como esa hizo que Naruto se enojara con bastante facilidad. De hecho, cualquier cosa que dijera enfadaba al rubio. Idiota. Secuestraste a Bushi Bro.
Nunca te perdonaré por eso. Naruto se subió la cremallera de los pantalones y se volvió en la otra dirección, regresando al claro. No había intentado golpearlo como esperaba Aku. Quizás su sensei le había dado una advertencia suficientemente grande después de la última vez. Después de todo, no podían permitirse el lujo de maltratarlo demasiado. La vida de Lee dependía de ello. Dime de nuevo por qué debería creer que no puedes usar esos espejos para volver a la base de Gatou. Aku suspiró. Gui ya le había hecho la misma pregunta un par de veces antes. Probablemente estaba tratando de decir si cambiaría su historia en absoluto. Solo puedo crear espejos en un lugar que esté dentro de mi rango de visión. Después de crearlos, se necesita mucho chakra para sostenerlos. Sostener solo ese a tal distancia fue increíblemente agotador. Cuando perdí el conocimiento, ese espejo destrozados, como los que viste. Aku repitió lo que le había dicho antes, palabra por palabra. El silencio sonó entre los dos por unos momentos. ¿Quizás esperas que pueda llevarte con Lee-san de esa manera? Aku sabía que eso no era lo que Gui quería, pero tal vez podría lograr que el hombre revelara algún tipo de fatiga. Por supuesto que no. ¿Escuchaste lo que le dije a Naruto? Lee tiene muchas más posibilidades de sobrevivir si jugamos las cosas según las reglas de Zabuza. Realmente está mucho más interesado en matarnos a mí y a Tazuna-san que a él. Gui miró al chico que tenía delante. Aunque debo decir que me siento mal por ti. Claramente, él no siente ningún afecto por ti, ni siquiera como alumno. No soy un alumno. Soy la herramienta de Zabuza-san. Voy a ser usado como él crea conveniente y eliminado cuando me haya vuelto aburrido. Ese es mi único propósito en la vida. Aku pronunció las palabras que desde hacía mucho tiempo había grabado en su corazón. Realmente eres un niño triste, Gui sonaba sincero mientras hablaba. De hecho, me recuerdas mucho a Naruto. Aku casi dio un bufido poco característico, pero se detuvo. Si sabe lo que es estar solo, entonces debe ser realmente fuerte. No es el dolor de estar solo lo que te hace fuerte. Es por proteger a los que amas que te vuelves fuerte. Gui habló como si ahora fuera el sensei de Aku. Aku se dio la vuelta y regresó al claro ahora también. Haber estado solo amplifica ese deseo. Gui no respondió. En cambio, siguió al chico tranquilamente de regreso al claro. Hinata se había levantado ahora y tenía un pequeño fuego encendido. Naruto se sentó a su lado, despellejando un par de conejos que los dos habían atrapado anoche. Aku estaba impresionado de que ninguno de los dos se quejara. En lugar de estar dentro de una casa cálida, usando una estufa de cocina, estaban aquí. Tazuna se había ofrecido a dejarlos a los dos quedarse en su casa con él y su familia, pero ambos se habían negado. Naruto había dicho que se sentía más como una misión real cuando estaban acampando. Aku sospechaba que en realidad era para que pudieran comenzar a entrenar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre lo que he escrito en sus pergaminos? Gui preguntó mientras veía a Hinata arrojar los conejos a la olla. Gui había escrito pergaminos sobre cómo se suponía que debían entrenar mientras él y Aku estaban en el puente. Por supuesto, Aku sabía que había hecho esto simplemente para que no pudiera saber cómo se estaban preparando. Cuanto menos supiera, más beneficioso sería para ellos. Ambos negaron con la cabeza ante su pregunta. Hemos estado haciendo lo que sugieres y hemos hablado entre nosotros cuando alguno de nosotros ha tenido una pregunta sobre lo que está en el pergamino. Naruto respondió por los dos. ¿Eso significa que has sido el único que ha hecho las preguntas? Aku no podía describirlo, pero había cierta alegría al meterse con la rubia. Nunca antes había obtenido este tipo de disfrute. Quizás pasar tiempo con este grupo estaba comenzando a erosionar su cerebro. Naruto se sonrojó y en lugar de gritar, decidió mirar en silencio al otro chico. Supongo que eso significa que tengo razón. Aku sonrió levemente. Algo realmente andaba mal con él. Tu comida. Le arrojaron un cuenco de carne de conejo. Aku apenas lo captó antes de volver su mirada hacia el dueño de la voz fría. Gracias, Hinata-san. Aku inclinó la cabeza antes de tomar un par de palillos para comer. La chica Hyuga rara vez hablaba a su alrededor y cuando lo hacía era siempre con un tono muy corto. Aku tampoco la culpó. Le había robado a su compañero de equipo. No tenían ninguna razón para tratarlo con amabilidad. Con toda la comida distribuida, el silencio reinaba en el claro mientras el grupo comía. Naruto fue, por supuesto, el primero en hacerlo. Inhaló todo con una rapidez increíble que hizo que Aku se sintiera un poco enfermo. Nadie debería poder consumir alimentos así. Sin embargo, Migui siempre fue un segundo cercano. Aku estaría dispuesto a apostar que Lee era más o menos igual.
Solo él y Hinata se tomaron su tiempo para comer. Oye, oye Gumi-sensei. Naruto habló con su maestro con entusiasmo. No encajaba en el estado de ánimo de la mañana. Sí, mi joven estudiante. Aku hizo una mueca. Sin embargo, la respuesta de Guri encajó aún menos. Aku imaginó que su voz probablemente podría escucharse en la aldea cercana. Enséñame a abrir el Hachimon. Bushibro me lo estaba contando y suena genial. Los oídos de Aku se animaron ante esto. Quizás el hombre arrojaría algo de luz sobre ese misterioso poder que había usado y que fácilmente disipó la niebla de Zabuza. ¿Podría Gui soltar una carcajada ruidosa y ruidosa? Abrir las puertas no es tarea fácil, Naruto. Aunque estaría más que feliz de enseñarte en una fecha posterior, concéntrate en el entrenamiento que tienes por ahora. Lee puede abrir un par de ellos él mismo. Cuando lo recuperemos, le pedirá que me ayude a enseñarle. Naruto asintió emocionado. Eso suena como una buena idea. Realmente quiero entrenarme ahora. Naruto se sentó abruptamente y comenzó a hacer una serie de estiramientos. Aku no podía creer lo rápido que cambió la actitud del niño. Casi parecía como si tuviera un interruptor. Ese es el espíritu. Entrena con Naruto. Aku se encogió ante el uso continuo de Gumi y de su voz retumbante. Si terminaste, Aku-san, vamos. Tienen trabajo que hacer. Gumi dirigió su atención al chico de cabello negro. Sí, claro. Aku se levantó y se volvió hacia Hinata. La comida estaba deliciosa de nuevo. Dijo mientras se inclinaba. Hinata no respondió mientras continuaba mordisqueando su propia comida. Gumi agarró suavemente el hombro de Aku y lo llevó lejos del claro. Naruto y Hinata se quedaron con otro incómodo silencio mientras continuaba estirándose. Naruto-kun. Hinata sonaba mucho más tímida ahora que Aku no estaba cerca. ¿Sí, qué pasa, Hinata? Naruto detuvo su estiramiento y se volvió para mirarla. Ella se sonrojó levemente por la atención. Era extraño, cuando estaban en grupo ella podía hablar con él normalmente, pero sola, incluso durante una misión tan seria, se encontró volviendo a como solía ser. Yo, tenía una pregunta sobre algo aquí en mi pergamino. Hinata casi dio un suspiro de alivio. Aún podía evitar que volviera a tartamudear, eso era una buena señal. No, no lo haces. Naruto captó su mentira sin siquiera pensarlo. El rostro de Hinata se puso muy rojo por la respuesta directa que dio. Escucha, aprecio que estés tratando de hacerme sentir mejor, pero en realidad no me importa tanto Hinata. Eres muy inteligente. La cara de Hinata permaneció roja por una razón diferente ahora. Lo siento. Ella murmuró, no te disculpes. Naruto se sentó a su lado. Siempre eres tan amable, no hay necesidad de disculparte. De todos modos, ¿qué estaba en tu pergamino? Akeshi Kaiten. Hinata susurró, el asombro pesado en su voz. Solo pensar en eso la hizo olvidar su vergüenza. Es la máxima defensa enseñada solo a los Hyūga de la rama principal. Que Gumi-sensei realmente sepa cómo lo hacen es increíble. Bueno, ese es Gumi-sensei para ti. Si es Taijutsu, puede hacerlo o al menos lo sabe. Naruto habló muy bien de uno de los únicos hombres a los que realmente había llegado a respetar. Aunque, me gustaría que me enseñara algo genial como un movimiento. Mi lista apesta un poco. Naruto sacó el pergamino que tenía. Jugar a la piedra, el papel y las tijeras conmigo mismo no tenía ningún sentido hasta que me lo explicaste. Naruto siguió hablando. Si bien es genial saber lo que sucede cuando aparecen, no veo cómo eso puede beneficiarme por completo. Supongo que es una de esas miradas debajo de las ofertas subyacentes. Aunque, entrenar a mis clones para que sobrevivan a múltiples golpes será útil, si puedo conseguirlo. Naruto dejó que su pergamino cayera al suelo. Puedes hacerlo, Naruto-kun. Hinata lo vitoreó en voz baja. Puedes hacer cualquier cosa, añadió en un tono aún más tranquilo. Sí, tienes razón. Gracias, Hinata. Por Bushibro, definitivamente dominaremos estas cosas. Naruto se puso de pie rápidamente y reanudó sus estiramientos. Sí, por Lee Senpai. Hinata se levantó y también comenzó a estirarse. También puedo hacerlo porque estás aquí conmigo, Hinata quería agregar esto en voz alta pero opta por no hacerlo. No me culpas, ¿verdad? Hinata se sorprendió por la repentina pregunta de Naruto. ¿Culparte? Ella ni siquiera entendía de dónde había venido ese pensamiento. Sí, quiero decir. Yo soy el que quería hacer esta misión de rango C y todo eso. No es culpa mía que las cosas hayan salido de esta manera. Si hubiera estado bien con el entrenamiento, las cosas no lo harían. Ha sucedido de esta manera. Te equivocas. Hinata sorprendió a Naruto con su grito.
Te no puedes culparte a ti mismo. Ambos habían dejado de estirarse de nuevo y Naruto miró a Hinata en estado de shock. La misión de rango C no se supone que involucre a un shinobi tan poderoso. Se suponía que era una protección básica. Además, le habría pasado a alguien. Simplemente resultó que fuimos nosotros, así que por favor, Naruto-kun, no culpes usted mismo. Hinata de repente corrió hacia Naruto y lo abrazó en un abrazo, las lágrimas lentamente caían por sus ojos. Hey. Lo entiendo. Naruto palmeó suavemente la espalda de la niña. Lo siento, Hinata. No diré nada estúpido de nuevo. Naruto se desenredó lentamente. Ese lo siento. Hinata rápidamente comenzó a secarse las lágrimas. No era mi intención ponerme tan nerviosa. Sigo diciendo que no te disculpes. No haces nada malo. Naruto se rascó la nuca mientras hablaba. Además, tienes razón. Si es culpa de alguien es de ese tipo Aku. Hinata asintió gentilmente. Aunque es extraño. No me atrevo a sentir ningún resentimiento hacia él. ¿En serio? Pensé que estabas lista para apagar sus luces de la forma en que lo miras. Naruto se sorprendió al escuchar la confesión de Hinata. No, aprendí a actuar de esa manera con mi familia. Es la mejor manera de ocultar mis emociones. Hinata odiaba criar a su familia, incluso si era con Naruto. Aunque entiendo un poco lo que quieres decir. Naruto rápidamente desvió la conversación. Incluso él sabía que hablar de la familia de Hinata era un tabú. ¿Quién hubiera imaginado que tendría ese tipo de cara? ¿Eh? Hinata miró a Naruto confundida. Quiero decir, honestamente, ese tipo es más lindo que Sakura-chan. Realmente pensé que era una niña al principio. Naruto se sonrojó y rió nerviosamente mientras hablaba. Bastante raro, ¿eh? La cara de Hinata cayó cuando Naruto habló. ¿Cómo puede ser? Ella perdió incluso con otro chico. Fue completamente humillante. Naruto-kun, idiota. Hinata se apartó de él y reanudó sus estiramientos. ¡Ey, Hinata! Naruto la llamó pero ella no respondió. ¿Qué hice? Vamos. Hinata. Aku continuó martillando mientras clavaba la tabla de madera en los soportes del puente. Lo encontró terriblemente irónico. Su misión era matar al constructor de puentes, pero ahí estaba, ayudando a construir el puente. Seguro que la vida es extraña. Aku murmuró en voz alta para sí mismo. Seguro es. Tazuna dijo mientras se acercaba a él y comenzaba a colocar más tablas. Se puso a trabajar en martillarse a sí mismo. ¿Esto está bien? Le preguntó Aku. Hay muchos clavos por ahí. Un movimiento de mi muñeca y serán enterrados en tu cuello. Tazuna comenzó a sudar un poco pero respondió con voz tranquila. No harás eso. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Aku estaba perplejo. El hombre no le estaba mintiendo. Tengo un sentimiento diferente de ti que el personaje de Zabuza. Tazuna hizo una pausa mientras pensaba en su respuesta. No te gusta matar. No estoy seguro de cómo puedo saberlo, pero lo sé. De hecho, no creo que te guste lastimar a los demás en absoluto. Solo lo haces porque ese tipo Zabuza te dice que lo hagas. En realidad, eres súper amable. Estoy impresionado. Aku continuó clavando su tabla. ¿Es eso quizás la percepción que proviene de la vejez? Tazuna soltó una larga risa. No soy tan viejo. Incluso si soy un abuelo. Solo reconozco a un buen niño cuando lo veo. El silencio pasó entre los dos después de su último comentario. Tazuna, tenemos que hablar. Aku y el anciano miraron hacia arriba para ver a otro hombre igualmente mayor parado allí con nerviosismo. Mantuvo una mirada inquieta en Aku. Ah, Hichi, ¿en qué puedo ayudarte? Tazuna sonrió a su amigo de mucho tiempo y se puso de pie mientras lo saludaba. Escucha, he estado pensando mucho, y quiero dejar de trabajar en el puente. La sonrisa de Tazuna desapareció lentamente de su rostro mientras Hichi hablaba. No, tú también. Tazuna susurró. Mira, Tazuna, entiendo que estamos haciendo algo bueno, pero ¿qué sentido tiene si Gatou te ha matado? ¿De qué te servirá? Hichi trató de implorar a Tazuna que entendiera la razón. Aku sintió que le sudaban las palmas mientras el hombre hablaba. Continuó martillando en un intento de distraerse. Renunciemos todos. Dejemos de construir este puente. Imposible. Tazuna gritó, sorprendiendo no solo a Hichi, sino también a Aku. Este es nuestro puente. Comenzamos a construirlo juntos y tengo la intención de terminarlo. Este puente es un símbolo del coraje de nuestra nación. Si nos detenemos ahora, Gatou realmente ha ganado. Tazuna miró fijamente a Hichi por un minuto. ¿Sabes qué? No te molestes en volver a aparecer. Terminaré este puente aunque sea solo.
Tazuna pasó junto a su otrora amigo, golpeando su hombro mientras avanzaba. Tazuna, no seas así. Hiichi lo llamó. Empuja. Tazuna agarró otra tabla de madera y la llevó de regreso a donde estaba Aku. Inmediatamente se puso a trabajar. Hiichi suspiró y se quedó allí por unos momentos, tratando de pensar en algo que decir. Al final, se rindió y se marchó. Tazuna-san, dijo Aku en voz baja. HM. Tazuna hizo un pequeño ruido para mostrarle a Aku que estaba escuchando. No tengo derecho a decir esto, pero hasta que pasen las 2 semanas, te ayudaré a construir este puente. Aku no estaba seguro de qué lo impulsó a decir eso. Tal vez había sido el discurso del anciano, pero no había forma de retractarse ahora. Estaba ahí fuera. Tazuna no respondió y Aku pensó que todavía estaba enojado hasta que miró. El hombre sonreía, aunque solo fuera un poco. Sin que ninguno de los dos lo supiera, Gumi lo había visto todo. Había una expresión ilegible en su rostro. Las cosas habían estado relativamente tranquilas en el escondite de Gatou durante unos días desde el incidente. Nadie se atrevió a intentar quitarle la vida a Lee después de la violenta decapitación de 2 de los suyos. Lee había estado aquí una semana completa. A pesar de lo que había dicho, no había avanzado en averiguar nada sobre Zabuza. Sin embargo, Lee no se detuvo. Mientras las cosas permanezcan tranquilas, debería poder tener la oportunidad. Sin embargo, quizás inevitablemente, las cosas no se mantuvieron tranquilas. Gatou regresó hoy de algún tipo de viaje de negocios y estaba furioso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bastardo que asesinó a 2 de mis hombres? El hombre bajito se paseó por la cafetería de la torre, su bastón golpeando amenazadoramente contra el suelo. Todos los matones se sentaron en las mesas y en sus comidas. Le recordó a la escuela, lo cual fue un pensamiento divertido. ¿De qué se trata todo este alboroto? El hombre que Gatou estaba buscando habló mientras entraba tranquilamente en la habitación. ¿Tú? ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Gatou apuntó con su bastón al shinobi sin camisa. Conseguir comida. Incluso los shinobi comen, ¿sabes? Lee no se había dado cuenta al principio, pero Zabuza en realidad tenía sentido del humor. Uno retorcido, pero un sentido de uno de todos modos. Eso no es de lo que estoy hablando. La saliva voló de la boca de Gatou y se dirigió a los rostros de varios matones sentados. Sin embargo, no se atrevieron a decirle una palabra. ¿Por qué tuvieron que morir 2 de mis hombres, eh? Si me preguntas que me estaban haciendo un favor. ¿Qué ha hecho ese chico por nosotros? Corre por el lugar todo el día haciendo ejercicio como un maníaco. No contribuye a cualquier cosa, pero él sigue comiendo nuestra comida. Eso es dinero desperdiciado ahí mismo. ¿Cómo me vas a reembolsar esto, Zabuza? Gatou golpeó su bastón con tanta fuerza que Lee pensó que se rompería. Te traeré la cabeza de los constructores de puentes. Eso cubrirá todo. Zabuza respondió simplemente. ¡No! Ya tuve suficiente. Los ojos de Zabuza se entrecerraron ante las palabras de Gatou. Cuesta demasiado para no obtener resultados. Ya terminé contigo. Atacaremos la aldea nosotros mismos. ¿Verdad, hombres? Un coro de vítores provino de todos los matones de la habitación. Lee tomó su emoción como una oportunidad para deslizarse a la esquina trasera y simplemente mirar. Más lento se quitó las pesas de donde estaba. Solo inténtalo. Zabuza respondió. Muchos de ustedes ni siquiera se acercarán a tocar a ese hombre. Nadie aquí tiene el poder para derrotar a un Jonin. Ya lo veremos. Un hombre recogió una de sus armas. Estos hombres los llevaban con ellos en todo momento, por lo que la cafetería estaba merodeando con ellos. Primero tomaré tu cabeza. Luego la del constructor de puentes. El hombre cargó hacia adelante. Como si hubiera iniciado una reacción en cadena, decenas de ellos cargaron hacia él. Zabuza se rió feliz mientras los hombres cargaban contra él. Agarró su espada y la balanceó hacia abajo, partiendo al primer hombre que había cargado limpio por la mitad. Todos los demás se detuvieron en ese momento. Zabuza miró hacia arriba y todos retrocedieron un par de pasos. Esos no eran los ojos de alguien cuerdo. ¡De demonio!, alguien gritó. ¿Es eso? ¿Destrozo a uno de ustedes y los demás pierden la columna vertebral? Vamos, cobardes. Pensé que estábamos teniendo una revuelta. Vamos. Zabuza se acercó un par de pasos mientras les gritaba. Todos retrocedieron un par de pasos. Podemos atraparlo. Alguien gritó con voz temblorosa. Sí, solo hay uno de él. Somos muchos. Otro hombre gritó, sonando un poco más seguro que el anterior. Un rugido sordo surgió de aproximadamente la mitad de la multitud. Lentamente comenzaron a acercarse un poco más. Detente, idiotas.
Gatou sonaba como si estuviera sufriendo. A mí. Mírame. Todos los matones se dieron la vuelta y quedaron completamente impresionados por lo que vieron. Lee tenía el brazo de Gatou torcido detrás de su espalda y sostenía un kunai en su garganta. Nadie se mueva. Lee gritó, torciendo el brazo de Gatou para un efecto adicional. N no. Gatou gritó. Detente. Lo romperás. Si te mato ahora mismo, todo esto terminará. Lee le dijo esto a Gatou pero lo gritó para que todos los demás pudieran escuchar. Eres la única razón por la que el constructor de puentes tiene que ser asesinado. Esa es la única razón por la que mi equipo está atrapado en este conflicto. Mátalo y no saldrás vivo de aquí. Zabuza dijo mientras caminaba lentamente entre la multitud. Todos aquí, incluyéndome a mí, necesitamos a este hombre por dinero. Zabuza dejó de caminar. Ahora estaba directamente entre la multitud de matones y Lee. Por supuesto, Gatou acaba de decir que ha terminado conmigo, el demonio ninja dejó que su amenaza flotara en el aire. Gatou se dio cuenta rápidamente. Jaja, vamos Zabuza, sabes que solo estaba jugando contigo. De hecho, estaba pensando en doblar, al diablo con eso, triplicar tu salario. Solo por favor, sácame de esto. Así es más, Gatou. Zabuza prácticamente ronroneó. Una ola de pura intención asesina inundó repentinamente la habitación. Los más cercanos a Zabuza se arrodillaron de inmediato. Algunos incluso se desmayaron. Gatou estaba entre ellos. Lee no se derrumbó, pero sus rodillas temblaron y su agarre se aflojó sobre Gatou lo suficiente como para permitirle caer al suelo. Un segundo después Zabuza tomó a Lee por el cuello, tirándolo al suelo. Acercó la boca a la oreja del chico. Desafortunadamente para ti, voy a tener que hacer de ti un ejemplo. Fuerza tu cuerpo flácido y no te dolerá tanto. Lee no tuvo más remedio que hacer lo que dijo. Todo el grupo estaba sentado a la mesa de la cocina de Tazuna para cenar. No importa cuántas veces sucedió, Aku todavía no podía acostumbrarse. Tsunami, la hija de Tazuna, estaba colocando toda la comida mientras Naruto pasaba todos los platos y vasos a todos. Siempre es bueno tener tantos invitados en la casa. Tsunami dijo mientras terminaba de dejar la comida y tomaba asiento. Aku se complació en el hecho de que Naruto se veía tan fuera de lugar como se sentía. Quizás tampoco estaba acostumbrado a este tipo de entornos. Inari. Tsunami pidió a su hijo que se uniera a la mesa. Aku solo había visto al chico una vez y la experiencia le había dejado un mal sabor de boca. El niño había perdido por completo toda esperanza. No hizo nada más que llorar todo el día y culpar a los demás. Parecía ser demasiado cercano a casa para que Aku quisiera siquiera pensar en ello. Tal vez fue porque Aku sintió que estaba mirando a su yo pasado cuando lo miró, pero en realidad le dio ganas de estrangular al niño. Sin embargo, una vez más, Aku pudo consolarse con el hecho de que Naruto parecía compartir sus sentimientos. Con solo escuchar a Gui y Tazuna hablar, Aku pudo inferir que los dos ya habían tenido un par de desagradables discusiones. No quiero ninguno. El chico gritó desde la otra habitación de la casa. Aku suspiró. Esto no suena bien. Sonaba como si otro conflicto estuviera a punto de estallar, y él estaría presente para este. Inari, ahora mismo. Su madre gritó. Unos segundos después y el sonido de pasos pesados que venían por el pasillo llegó a sus oídos. Un momento después, Inari entró en la habitación. No quiero comer con estos perdedores y ese asesino. Rugió Inari. El rostro de Aku cayó levemente al ser llamado asesino. Mira a quién llamas perdedor, llorón. Naruto le gritó al chico, no soy un llorón. Inari gritó en respuesta. Y los llamo perdedores porque no hay forma de que puedan vencer a Gatou. Intentan tanto, pero ¿qué van a lograr? Todos terminarán muertos. Ya perdieron a un compañero de equipo. Eso lo rompe. Naruto se puso de pie tan rápido que la silla en la que estaba sentado se volcó. Naruto-kun. ¡No! Hinata se incorporó pero no fue lo suficientemente rápida. Naruto le dio un puñetazo directamente al costado de la cabeza de Inari, enviando al niño al suelo. Naruto se sentó allí respirando con dificultad durante unos segundos sobre el niño que lloraba. Lo siento. Voy a cocinar mi propia comida. Naruto salió de la casa a toda prisa. Todos los demás se sentaron en completo silencio. El llanto de Inari era lo único que se podía escuchar en ese momento. No quiero volver a verlos nunca más. Inari gritó mientras él también salía corriendo de la casa. Inari. Tsunami llamó a su hijo pero no hizo ningún movimiento para ir tras él. Ella no pudo animarse también, en cambio miró hacia atrás a su comida, pequeñas lágrimas rodando por su rostro. Lo siento. Dijo Gui.
Pero después de lo que dijo sobre mi otro estudiante, no me atreví a detener a Naruto. Yo personalmente lo regañaré y los dos nadaremos 1000 vueltas alrededor de la bahía con 500 libras de peso. Gui dio su desafío habitual, pero le faltaba el fuego que solía tener. Quizás la fatiga finalmente estaba comenzando a afectarlo. No, somos nosotros los que lo sentimos. Tazuna respondió, con la cabeza inclinada por la vergüenza. Ustedes son tan buenas personas, sin embargo, se les habla de esa manera. Sin embargo, una vez que este puente esté completo, él se dará cuenta. Verá la gran gente que son. Tazuna hizo todo lo posible por sonreírle. Al menos déjame disculparme personalmente con tu hijo. Después de todo, golpear a un niño es imperdonable. Gui empezó a ponerse de pie. Gui-sensei, hablaré con él. Tú quédate aquí. Hinata, que todavía estaba despierta, fue inmediatamente hacia la puerta. Sí, gracias, Hinata. Gui se deslizó hacia su asiento. Haku también se levantó y comenzó a seguir a Hinata. Nadie intentó detenerlo. Inari se sentó en el borde del muelle. Sus lágrimas continuaron cayendo de su rostro y golpearon el agua debajo de él. Estaba tan perdido en sus pensamientos que ni siquiera escuchó a Hinata acercarse a él. ¿Te importa si me siento aquí? Inari saltó ante su suave voz. Miró a Hinata y luego apartó la mirada de ella sin decirle una palabra. Ella lo tomó como un sí y se sentó. Sé que Naruto-kun puede parecer muy duro a veces, pero siempre tiene buenas intenciones cuando habla. Típico, estarías del lado de él. Inari la interrumpió. Se secó la nariz y continuó apartando la mirada de ella. Tazuna-san nos habló de tu padre. Naruto-kun creció sin conocer a su padre, ¿sabes? Inari finalmente la miró con sorpresa. Mi propio padre me mira con disgusto cada vez que me ve. Susurró Hinata. Sacudió la cabeza para alejarse de los pensamientos. No se trataba de ella. Se trataba de ellos. Es algo gracioso. Ambos dicen que no se entienden, pero cuando te miro, veo a Naruto-kun cuando era más joven. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedo ser como ese tipo? ¿Y qué si nunca conoció a su padre? Eso solo significa que no entiende el dolor de perderlo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse de su rostro de nuevo. Puede que Naruto-kun no supiera lo que era tener un padre, pero eso no significa que su vida no fuera difícil. Todo nuestro pueblo lo odia. Lo odia por algo que ni siquiera entiendo. Tan cruel con Naruto-kun. Solía vigilarlo todo el tiempo, ¿sabes? Entrenaba todos los días para volverse fuerte y ser aceptado. Sin embargo, siempre fallaba. Cuando fallaba, lloraba. No muy diferente a ti. Inari no podía creer lo que estaba escuchando. Naruto solía llorar, pero dejó de llorar. Inari apenas logró preguntar. Un día simplemente renunció. Hinata miró hacia el agua, los recuerdos de Naruto inundaron su cabeza. Dejó de llorar pero siguió entrenando todo el tiempo. Todavía no tenía a nadie que lo aceptara, pero no lloró. Creo que se dio cuenta de que no iba a ayudar. Simplemente dejó de llorar. Y gracias a él, también aprendí a dejar de llorar por mis fracasos. Solía ser tan miserable. Cada vez que fallaba, me encerraba en mi habitación y lloraba. Ahora, gracias a Naruto-kun, no lloro. Cuando fallo, me levanto y lo intento de nuevo. No importa lo difícil que parezca, nunca me rendiré. Espero que tú también lo intentes, Inari-san. Inari solo miró fijamente a Hinata. Ella le sonrió, se sentó lentamente y luego se alejó. Volvió a mirar hacia el agua. No le asomaron más lágrimas a los ojos. Ahora tenía mucho más en mente. ¿Escuchaste todo? Preguntó Hinata al pasar por la esquina de la casa. Sí. Aku, que estaba apoyado contra la pared, siguió a Hinata. ¿Tienes un dolor similar al nuestro, verdad Aku-san? Preguntó Hinata mientras caminaban hacia el bosque. Sí. Yo también solía llorar mucho. Sin embargo, lloré hasta que se me fueron todas las lágrimas. Cuando Zabuza-san me encontró ya estaba seca. Me dio sentido. Vivo solo para él. Aku se preguntó quién estaba diciendo eso por ahora. Pronto, el sonido de una batalla furiosa llegó a sus oídos. Llegaron al claro donde Naruto y Hinata entrenaban sin cesar todos los días. 4 Narutos estaban actualmente mezclados en una pelea sin cuartel. Se lamentaron el uno al otro con todas sus fuerzas. Para asombro de Aku y Hinata, ni un solo clon apareció por el terrible castigo que estaban recibiendo. Naruto-san realmente es otra cosa. Aku murmuró mientras miraba la escena frente a él. Hinata solo pudo asentir mientras lo miraba fijamente, con un pequeño rubor en su rostro. Ah, ya veo. Aku murmuró después de mirar de un lado a otro entre los dos. Dudaba que Hinata siquiera lo hubiera escuchado.
Aku se tomó este tiempo para notar algo más. El suelo en el que Naruto estaba luchando estaba destrozado. Había numerosas marcas que parecían como si alguien hubiera estado girando. Junto a casi cada una de estas marcas había un montón de vómito. ¿Qué tipo de entrenamiento estaban pasando? Aku no pudo evitar preguntarse. ¿Estás seguro de que esto es algo que debería estar viendo? Preguntó Aku mientras comenzaba a alejarse. No importa. Hinata respondió, no se movió de su lugar. No lo olvides, Hinata-san. En solo unos días seremos enemigos de nuevo. Nos enfrentaremos en una batalla de vida o muerte. Aku les dio la espalda a los dos y comenzó a alejarse. No nos matarás. Hinata dijo en voz demasiado baja para que él la escuchara. Lo sé. Era el día 12. Habían pasado 5 días desde el último incidente y, sin embargo, Lee todavía le dolía todo. Zabuza no se contuvo ni un poco mientras golpeaba al joven Genin en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, nada de eso importaba. No para Lee de todos modos. A pesar de la terrible paliza que Zabuza le había dado, Lee sintió que se había ganado algo del demonio ninja. Quizás fue su respeto. Lee no podía estar seguro. Zabuza-san. Mira lo que tengo. Lee se acercó a un pequeño fuego que Zabuza había encendido y arrojó una pequeña cierva a los pies del hombre. Los dos estaban ahora de camino al puente. En 2 días, Lee podría volver a ver a sus compañeros. Lástima que no sería una reunión muy feliz. No está mal, chico. Por no tener ningún ninjutsu eres sorprendentemente adaptable. El shinobi sin camisa inmediatamente se puso a trabajar en desollar a la cierva. No es tan sorprendente. Lee dijo mientras se dejaba caer. Tengo que serlo después de todo. Es la única razón por la que puedo ser un shinobi en primer lugar. Bueno, eso y Gui-sensei. Podría Gui, no puedo esperar para arrancar la cabeza de ese hombre de sus hombros. Zabuza se rió entre dientes para sí mismo. Ojalá no hablaras de esa manera. Es muy poco juvenil. Lee reprendió al shinobi mayor. Juventud, juventud, juventud. Eso es todo de lo que hablas. Zabuza azotó la piel de la cierva hacia un lado cuando terminó. Deberías contarme más sobre tu juventud, Zabuza-san. ¿Cómo te convertiste en un hombre tan retorcido? Lee habló lo más directo posible. ¿Quieres morir antes de que lleguemos? Todavía soy bastante joven, maldita sea. Zabuza le gruñó a Lee. El chico vestido de verde no respondió. En cambio, miró a Zabuza con los ojos muy abiertos. Bien, ¿quieres saber algo sobre mi pasado? Lee asintió con entusiasmo. Para pasar la academia en mi pueblo, tenías que matar a un compañero en una pelea uno a uno. Todo el entusiasmo de Lee murió allí mismo. ¿Entonces sabes lo que hice? Lee no respondió. Acabé con toda mi clase. Desde entonces, abolieron esa costumbre. Fue cuando se enteraron de esta hazaña que me reclutaron para ser entrenado con uno de los 7 espadachines. Lee entrecerró los ojos con sospecha. Ya veo, tan en secreto, en realidad eres un pacifista. ¿Escuchaste una palabra que dije? Zabuza le gritó al Genin. Maté a toda mi clase. ¿Cómo me convierte eso en pacifista? Sí, pero gracias a ti, esa costumbre fue eliminada, ¿verdad? Lee agitó su dedo en el aire. Así que al matar a tu clase, salvaste la mitad de las vidas que actualmente están empleadas en Kirigakure. Y me llamas retorcido. ¿Qué tipo de lógica es esa? Zabuza estaba completamente sorprendido por el optimismo del niño. Esa es la lógica de la juventud. Lee tomó una pose dramática mientras gritaba al cielo. Siéntate, monstruo. Lee inmediatamente hizo lo que le dijo, pero una gran sonrisa permaneció en su rostro. ¿De qué estás sonriendo? Estaba empezando a extrañar a Zabuza. Sabía que no eras del todo malo. Quiero decir, viajaste con ese niño, Aku. Nadie que tenga un niño con ellos puede ser malo. Lee siguió sonriendo alegremente a Zabuza. Zabuza lanzó sus manos al aire en derrota. Piensa lo que quieras. Todavía tengo la intención de tomar la vida de los constructores de puentes mañana. Sin mencionar la de tu sensei. Gatou pagará mucho una vez que esto funcione. Lee miró en silencio a Zabuza durante unos segundos. ¿Cómo terminaste en la pandilla de Gatou? Quiero decir, ¿por qué dejaste a Kiri? Es un niño de larga historia, y no me gusta contarlo, así que te daré la versión corta. Zabuza se rascó la cabeza mientras pensaba por dónde empezar. Intenté tomar el control del pueblo y fracasé. He estado huyendo desde entonces. Conocí a Gatou por casualidad y parecía encajar. Si puedo conseguir este dinero, puedo permitirme volver a intentarlo de nuevo. Tiempo voy a contratar otra aldea. Tal vez Kumo o algo.
Zabuza agarró una jarra de agua y comenzó a beber. En lugar de eso, únete a nosotros y ven a Konoha. Zabuza inmediatamente escupió su agua. No digas cosas ridículas. No hay forma de que eso sea posible. Zabuza gritó. Claro que lo es, Okage-sama es realmente comprensivo. Estoy seguro de que si explica la situación estará más que feliz de ayudar. Lee continuó sonriéndole al demonio ninja. ¿Sabes qué? He perdido el apetito. Zabuza apagó el fuego y la oscuridad de la noche se hizo cargo. Oye, espera, todavía tengo hambre. Lee gritó. Lástima, vete a dormir, mocoso. Zabuza se acostó y se alejó rodando de espaldas al genin. Ya sabes. Puedes protestar todo lo que quieras, pero sé que eres un buen tipo, en el fondo. A pesar de estar lleno de energía hace un segundo, Lee ahora sonaba somnoliento. Zabuza no le dijo nada a Lee ahora. En cambio, dejó que el silencio se apoderara de la zona durante el resto de la noche. Aquí está el plan. Guri habló con total autoridad ahora mientras miraba a sus dos estudiantes. Ustedes dos deben quedarse aquí durante 15 minutos. Una vez que se acabe el tiempo, carguen sin importar qué. La vida de Lee está en juego. ¿Sí? Hinata y Naruto gritaron juntos. Está bien. Tazuna-san, ¿estás listo? Gui se volvió hacia el viejo constructor de puentes que le hizo una seña con la cabeza. No importa lo que pase. Solo quiero que todos sepan que creo que tomé la decisión correcta al contratarlos. Gracias por todo. Tazuna se inclinó ante ellos. No hables como si hubiera terminado todavía. Definitivamente completarás ese puente. Naruto intentó animar al anciano. Bueno, vamos. Gui empezó a alejarse. Supongo que los veré a los dos en el campo de batalla. Aku murmuró mientras saludaba a los dos genin. Luego corrió tras Gui y Tazuna. Esto no era bueno, se dio cuenta. Tendría que aplastar estos sentimientos aquí en unos pocos minutos. En poco tiempo, el pequeño grupo llegó al puente para encontrarlo completamente envuelto en una espesa niebla. Supongo que ya está aquí. Gui murmuró. Miró a Tazuna. Estoy listo. Vamos a salvar a su estudiante. Guri asintió y los tres caminaron hacia la niebla. Capítulo 9. Batalla en el puente. Genios del trabajo duro. Batalla en el puente. Veo que has decidido hacer exactamente lo que te dije, Migui. Estoy un poco sorprendido. La voz de Zabuza resonó a través de la espesa niebla. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Lee? Guri gritó mientras miraba a su alrededor, incapaz de ver a nadie. Guri-sensei. Estoy aquí. La voz de Lee vino directamente frente a él. Gui entrecerró los ojos con fuerza y lentamente se hicieron visibles dos figuras. Sotavento. Gui gritó alegremente. Él estaba bien. Por lo menos estaba vivo. ¡Qué reunión conmovedora! Zabuza dijo burlonamente. Pero no olvidemos por qué estamos todos aquí. ¿Cuál es tu ángulo aquí, Zabuza? Tengo dos personas que quieres, solo tienes una. Gui miró al hombre con atención. ¿Qué tal si hacemos esto un poco interesante? Zabuza dijo lentamente. Enviaré a Lee y tú enviaré a Aku a la mitad. Pueden luchar entre ellos por su libertad. Me niego. Estás enfermo. Gui lo derribó instantáneamente. Zabuza soltó una carcajada ante la negativa inmediata de Gui. No tienes elección. O lo tomas o le cortaré la cabeza aquí mismo. Zabuza agarró su espada mientras hablaba. TCH, maldición. Gui miró a Aku y asintió con la cabeza. Lo siento. Aku susurró para que Zabuza no pudiera escuchar. Al dar un paso adelante, sacó sus agujas en Bon. Vamos, mocoso. Zabuza miró a Lee mientras hablaba. No tiene por qué ser así. Aún puedes aceptar mi oferta. Ven con nosotros. Lee aún tenía que dar un paso adelante. Ponerse en marcha. Zabuza apartó la mirada de él. Lee lo miró fijamente durante unos segundos más. Adiós, Zabuza-san. Lee sacó un kunai y también dio unos pasos hacia adelante. Tazuna miró con pánico mientras Lee y Aku se acercaban el uno al otro. El puente ahora estaba completamente en silencio excepto por los pasos de los dos shinobi, mientras se acercaban más y más. La ansiedad fue casi demasiado para el corazón del anciano. Oye. Tazuna le susurró a Gui. ¿No deberías unirte a él? Esto es demasiado arriesgado. ¿Y si Zabuza ataca? Gui mantuvo una expresión sombría mientras miraba hacia adelante. Zabuza no se mueve. Quiere poner a prueba mis nervios. Quiere que cometa un error. Tazuna volvió a mirar a Lee. Realmente esperaba que Gui tuviera razón. Los dos shinobi se detuvieron a 10 pasos el uno del otro. Por favor, haz de esta una batalla muy juvenil. Lee acercó su kunai frente a él mientras hablaba.
Le sonrió a su oponente, uno con los labios muy apretados. Preferiría no pelear contigo en absoluto, si se puede evitar, prefiero no matarte. Aku levantó su sembón hasta la posición de lanzamiento. Ya somos dos. La sonrisa de Lee se redujo y su mirada se volvió completamente seria. Naruto-san y Hinata-san han estado entrenando duro desde el incidente. Estarías orgulloso de ellos. Aku arrojó el sembón y desapareció un segundo después. Lee fácilmente los desvió a todos y luego buscó a su oponente. No esperaría menos de mis compañeros. Lee miró hacia abajo para ver crecer su sombra. Al darse cuenta de que Aku estaba arriba, saltó hacia atrás justo cuando Aku aterrizaba en el suelo donde había estado. Su sembón golpeó peligrosamente bajo en el puente. Todavía en el aire por su salto, Lee lanzó su kunai a su enemigo. Aku se apartó fácilmente del camino y volvió a atacar a Lee. Al segundo que los pies de Lee tocaron el suelo, salió disparado como un cohete. Aku apenas tuvo tiempo de bloquear el puño dirigido a su rostro. Aku se agachó y realizó una patada amplia. Lee saltó sobre él y contraatacó con una patada. Aku le agarró la pierna. Eres bastante rápido. Aku reconoció. Es evidente que se necesitará más que Taijutsu para determinar el resultado de este partido. Aku comenzó a hacer señas con la mano libre. Maldita sea, está usando su Kekkei Genkai. Gui dio un paso adelante pero se detuvo. Desafortunadamente, Taijutsu es todo lo que tengo. Sin embargo, haré lo suficiente para vencerlos. Lee echó la pierna hacia atrás y la liberó del agarre de Aku. Aterrizó en una posición agachada. En ese momento, notó que los fragmentos de hielo venían hacia él desde todas las direcciones. ¿Qué? Lee se lanzó rápidamente al aire para evitar ser ensartado. Lee, no puedo ver esta batalla. No así. Gui se sintió inclinado a correr hacia su alumno que no había visto en 2 semanas. Espera ahí, mi Gui, quiero ver cómo se desarrolla esto. A menos que quieras que vaya por el constructor de puentes. Zabuza se rió de nuevo cuando Gui se detuvo donde estaba. Apretó los dientes. Zabuza tenía razón y lo sabía. No podía dejar el lado de Kazuna todavía. Lee aterrizó en el suelo justo cuando una púa de hielo salió disparada hacia él. Lee se movió rápidamente hacia un lado. 2 más le dispararon de izquierda a derecha y Lee apenas pudo esquivarlos. Rodó hacia los lados para evitar otro pico que provenía del agua que cubría el puente. Zabuza lo había preparado de antemano. Cuando Lee saltó de su rollo, el agua debajo de él se convirtió en hielo sólido. Lee perdió rápidamente el equilibrio y se deslizó dolorosamente al suelo. Miró hacia arriba para ver a Aku volando hacia él de nuevo, sembón listo. Ahora te tengo. Lo siento, Kazuna-san, Lee necesita mi ayuda. Gui se lanzó hacia adelante, pero Zabuza inmediatamente se interpuso en su camino. Fuera de mi camino. Gui gritó mientras atacaba al ninja sin camisa. Zabuza usó el lado ancho de su espada como escudo del golpe de Gui. Si eso es lo que quieres, entonces no me dejas otra opción. Zabuza saltó hacia atrás, se echó la espada a la espalda y juntó las manos. La niebla se intensificó rápidamente hasta que Gui apenas pudo ver su propia mano frente a él. Esta niebla es demasiado para ti, Zabuza, ¿cómo esperas luchar así? Gui gritó en la niebla blanca. Comenzó a buscar a su alrededor cualquier señal de su oponente. En respuesta a su pregunta, Gui escuchó una risa profunda. ¿Olvidas lo que solía ser, mi Gui? Fui un asesino silencioso de Kirigakure. Matarte cuando ni siquiera puedo verte es una especialidad mía. Lee se apartó del camino justo cuando Aku volvía a caer al suelo. El puente congelado ahora funcionó a la ventaja de Lee, ya que fácilmente se deslizó lo suficientemente lejos de Aku como para volver a estar listo. Impresionante, piensas rápido en tus pies. También eres capaz de esquivar ataques que vienen de múltiples direcciones a la vez, sin duda la experiencia que has recibido al entrenar con Naruto-san. Mientras Aku hablaba, la niebla se hizo más densa. Pronto Lee no pudo ver a su oponente. Desafortunadamente para ti, entrené con Zabuza-san, luchar en esta niebla es una pequeña desventaja para mí. No hará ninguna diferencia si estamos lo suficientemente lejos de la fuente. Lee saltó hacia atrás y comenzó a huir de donde supuso que estaba Zabuza. Mientras corría, escuchó el más mínimo sonido de un zumbido en el aire. Lee se agachó justo cuando un par de sembón voló sobre su cabeza. Lo escuchó de nuevo y Lee giró la cabeza hacia un lado para evitar otra serie. Cuanto más se alejaba, más parecía aclararse la niebla. Su idea estaba funcionando. De repente, su progreso se detuvo. Lee miró hacia abajo para ver sus pies atrapados en hielo sólido. No pudo salir. No hay escape esta vez.
Aku apareció frente a Lee, su Senbon listo para atacar. Tu intento de asesinato no funcionará conmigo, Momochi Zabuza. Soy un jonin de Konoha. Si te acercas lo suficiente a mí, te sentiré en un instante. Gui caminaba sin rumbo fijo mientras hablaba. Esperando a que Zabuza haga su movimiento. Gui estaría listo. Puede que tengas razón. Lástima que haya otro hombre aquí que no tiene las mismas habilidades que tú. Gui palideció cuando escuchó la amenaza de Zabuza. Oh no. Gui empezó a correr hacia donde sabía que estaba Tazuna. Tenía que lograrlo. No había forma de que no pudiera. Gui apenas podía distinguir la forma de Tazuna ahora. Entonces lo vio. Una hoja gigante cortando la niebla. No llegaría a tiempo. Tazuna-san, muévete. Gui solo esperaba reaccionar a tiempo. Kaiten. Kage Bunshin no Jutsu. La espada de Zabuza rebotó inofensivamente en el escudo giratorio de Hinata. Aku acertó, pero golpeó a Naruto en lugar de a Lee. ¿Quién tiene a quién? Naruto rió mientras la sangre caía de su boca. Agarró el brazo de Aku mientras un clon corría desde la derecha. Aku no pudo apartarse y el nuevo Naruto lo clavó en la cara. Aku se fue rodando. El Naruto con Senbon en él se inclinó, tosió más sangre y estalló mientras el otro Naruto desaparecía en la niebla después de Aku. Es bueno verte vivo y sano, Bushibro. Lee se dio la vuelta para ver al verdadero Naruto agachado a sus pies, apuñalando el hielo con un kunai. En solo un par de segundos, Lee quedó libre y pudo moverse nuevamente. Naruto, me salvaste. Pensé por una fracción de segundo que el que recibió el golpe eras tú. Lee asintió agradecido a Naruto que se puso de pie, ahora que su tarea estaba completa. Sí, ese truco es bastante útil. Naruto rió. Podemos ponernos al día más tarde, ¿verdad? Me quedan dos clones luchando contra ese tipo, tenemos que ayudarlos. Lee asintió felizmente. Eso no será necesario. La voz de Aku sonó por todos lados. Mierda. Naruto y Lee se movieron rápidamente para que estuvieran espalda con espalda el uno con el otro. No puedo creer que los venciera tan rápido. Un segundo estaban allí y al siguiente simplemente murieron. ¿Cómo lo hizo? Simple, ¿no lo ves? Ya estás atrapado dentro de mi jutsu. La niebla a su alrededor se aclaró lo suficiente como para que Naruto y Lee pudieran ver que estaban completamente rodeados de espejos. Había un Aku en cada uno. ¿Qué demonios? Zabuza casi pierde el control de su espada cuando rebotó hacia atrás. El escudo giratorio que había desviado su espada desapareció para revelar a Hinata deteniendo lentamente su giro. Perra. ¿Crees que ese patético jutsu será suficiente para detenerme? Zabuza volvió a levantar su espada. Konoha Senpu. Gui aterrizó una poderosa patada en el estómago de Zabuza. Zabuza fue lanzado hacia atrás en la niebla, donde desapareció de la vista. Gui aterrizó frente a su alumno. Hinata, buen trabajo. Confío en que no hubo problemas. Gui volvió a mirar a su alumno. La casa de Tazuna-san fue atacada por un par de samuráis antes de que pudiéramos irnos. Creemos que eran los matones de Gatou. Dijo Hinata, luciendo lista para girar si Zabuza se mostraba. ¿Qué? ¿Mi familia está bien? Tazuna interrumpió. Hinata asintió. Están bien. Los samurai estaban tratando de secuestrar a tu hija, pero Inari se enfrentó a ellos. Nos dio a mí y a Naruto con la distracción perfecta para acercarnos sigilosamente y sacarlos. Después de que los atrapáramos, nos apresuramos aquí tan rápido como podríamos. Gracias a Dios, parece que no llegamos demasiado tarde. ¿Dónde está Naruto? No lo veo por ahí. Gui miró a su alrededor brevemente en busca de su otro alumno. Está aquí, pero se detuvo para ayudar a Lee Senpai. Hinata respondió rápidamente. Excelente. Tus fuegos están ardiendo intensamente. Gui le dio a Hinata el pulgar hacia arriba antes de ponerse serio de nuevo. Escucha, Hinata. No te apartes del lado de Tazuna pase lo que pase. Lucharé contra Zabuza solo en la niebla. ¿Puedo contar contigo para asegurarme de que Tazuna está a salvo? Sí, sensei, no te fallaré. Hinata se mantuvo firme. Bien, ten cuidado. Con eso, Gui cargó contra la niebla. Muy bien, Zabuza, es hora de que arreglemos esto. Bien por mí, voy a hacer que te arrepientas de esas palabras. Zabuza gritó desde dentro de la niebla. ¿Qué demonios es esto? Naruto gritó. Él y Lee todavía estaban espalda con espalda. No mencionaste que eras capaz de hacer tantos espejos. Sin mencionar que puedes hacer uno de ustedes en cada espejo. Por supuesto que no. Un verdadero shinobi nunca revela sus secretos mientras no está en una batalla. Los resultados podrían ser fatales.
Todos los reflejos se movieron como uno cuando metieron la mano en su bolsa trasera. ¿Son clones? Lee miró a cada uno con mucho cuidado en un intento de descifrar incluso una pequeña diferencia. No, no son clones. Aku respondió ahora. No son más que reflejos. Ahora es el momento de que les muestre lo que es la velocidad real. Cada Aku levantó un solo sembón. En un instante, docenas de agujas cubrieron el suelo. Naruto y Lee ahora tenían marcas de rasguños en todas partes. Sucedió tan rápido que ambos tardaron un instante en darse cuenta de lo que había sucedido. Cuando lo hicieron, ambos cayeron al suelo en agonía. ¿Qué demonios? Naruto jadeó. Ese ataque vino de todas partes a la vez. Deben ser clones. No, esa fue una velocidad extrema. Debería haberme quitado el peso de las piernas. Lee comenzó a alcanzarlos, pero un sembón le atravesó la mano. Lee lo retiró rápidamente. No habrá necesidad de eso. Dijo Aku. Preferiría que se quedaran callados y se rindieran. Como el infierno. Kage Bunshin no Jutsu. Aparecieron tres Naruto más. Está bien, Bushi Bro, si no podemos mantener el ritmo aquí, entonces tenemos que irnos. Vamos a correr. Bien. Vámonos. Lee se levantó y empezó a correr. Naruto y sus clones hicieron lo mismo, cada uno de ellos fue en una dirección completamente separada. Carece de sentido. Aku desapareció de los espejos por un segundo. En ese segundo Lee, Naruto y sus clones fueron arrojados hacia atrás. Apenas habían avanzado más de unos pocos pies. Has entrenado bastante duro estas últimas dos semanas para asegurarte de que tus clones no exploten al recibir daño. Lamento decirte que todo ese entrenamiento fue completamente inútil, Naruto-san. Vete al infierno, Aku. Naruto tomó una aguja que estaba en el suelo. Por ser tan rápido, tu puntería realmente apesta. Ni uno solo de estos nos ha clavado directamente. ¿Es eso así? Preguntó Aku. En el siguiente instante, Naruto tenía tres sembon en sí mismo y en cada uno de sus clones. Cada uno se cayó y explotó lentamente. Maldición. Naruto se puso de pie lentamente. Kage Bunshin no Jutsu. Aparecieron tres clones más. De nuevo, Bushi Bro. Naruto y sus clones comenzaron a correr. Derecho. Lee también comenzó a correr en busca de una salida. Estás probando mi paciencia. Aku voló primero hacia Lee. Cuando fue derribado, fue a por los Naruto. Clavó el primero en la garganta, obligándolo a reventar. Aku aterrizó en un espejo e inmediatamente saltó al siguiente. Lo apuñaló y también estalló. Aku se volvió para tomar el siguiente, pero uno de sus propios sembón voló frente a su cara. Aku retrocedió rápidamente hacia un espejo antes de saltar y golpear rápidamente a los otros dos Naruto. Maldita sea, casi lo tengo. Un Naruto gimió mientras se levantaba, ambos cogieron otro sembón. Lee lo miró sorprendido. ¿Puedes verlo moverse? No exactamente. Te lo explicaré más tarde. ¿Puedes seguir con Bushi Bro? Cada Naruto parecía hacer otro clon, por supuesto. Lee también se sacó un par de sembón de sí mismo. Luego se puso de pie. Todos volvieron a despegar en una dirección separada. Aku decidió ir a por Naruto primero esta vez. Se hizo cargo de otro clon. De repente, sintió un sembón perforar su hombro. Aku estaba tan sorprendido que dejó de moverse. Lee se dio cuenta de inmediato y cambió de dirección. Saltó y giró en el aire hacia su oponente. Aku bloqueó su patada giratoria, pero el siguiente golpe de Lee lo clavó de lleno en el estómago. Aku voló contra un espejo, pero en lugar de estrellarse contra él, se hundió dentro. Je, lo conseguí esa vez. Naruto sonrió con orgullo para sí mismo. Eso no debería ser posible. Aku murmuró con incredulidad. Nadie puede ver mis movimientos. Tengo que terminar así de rápido. Aku se lanzó hacia Naruto antes de que tuviera la oportunidad de reemplazar a su clon caído. Cuando hizo estallar este, otro sembón voló hacia él. Aku apenas se agachó esta vez y luego voló hacia su espejo. Ahora lo entiendo. No puedes verme en absoluto, ¿verdad? ¿Ya lo has descubierto? Naruto rió entre dientes. Así es. Aprender a mantener mis clones no fue lo único que aprendí mientras entrenaba. Cuando haces estallar mis clones, sé dónde estás. Solo tengo que tirar una de las agujas que me dejas cuando su conocimiento llega a mi cabeza. Hasta ahora, diría que está funcionando bastante bien. Naruto más impresionante. Lee levantó el puño en el aire. Con esta estrategia, probablemente ni siquiera fuera necesario escapar. Solo tenían que correr y obligar a Aku a atacarlos. Tampoco sería necesario quitarse las pesas. Los clones de sombras necesitan una cantidad increíble de chakra.
¿Cuánto tiempo puedes mantener esto? Akus apareció de nuevo en todos los espejos. Mucho más tiempo del que serás capaz de mantener este jutsu de mierda tuyo. Se jactó Naruto. Tengo la mayor cantidad de chakra de cualquier genin en la hoja. No hay forma de que me enfrente a alguien como tú. Esto es muy desafortunado. Había estado evitando tus puntos vitales. Había llegado a disfrutar de tu compañía durante estas últimas dos semanas, pero parece que ya no tengo más remedio que matarte. Aku se lanzó hacia Naruto. Lo traspasó en el corazón. Desapareció en una nube de humo. Ahora solo te fuiste. Aku arrojó otro par de senbon a Naruto y lee. Naruto, habiendo recibido información de su clon, pudo apartarse del camino. Lee no tuvo tanta suerte, pero se las arregló para evitar ser golpeado en sus signos vitales. Maldita sea, creo que habla en serio. Naruto formó el sello de carnero una vez más. Bushi Bro, ¿vas a poder ir en otro momento? Naruto miró con preocupación a su compañero de equipo. Ese sí, no hay problema, Naruto. Lee se puso en pie tambaleándose. Ni siquiera se molestó en sacar las agujas. No quería admitirlo, pero todavía estaba dolorido por haber sido golpeado por Zabuza hace una semana también. Ahora estaba cubierto de agujas. Cualquiera estaría exhausto, pero no podía permitirse decepcionar a su compañero de equipo. Kage Bunshin no Jutsu. Nuevamente aparecieron tres Narutos más. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿No ves que es imposible ganar aquí? Mi Jutsu nunca ha caído antes. Aku estaba frustrado ahora. Ahora Naruto estaba esquivando su senbon. Prueba de que esto estaba tardando demasiado. Se estaba quedando sin chakra. Aku iba a tener que ser deshonesto para terminar con esto. Es porque no podemos morir todavía. Finalmente estamos juntos de nuevo. No hay forma de que deje que algo tan estúpido como morir nos separe. Naruto y sus clones tomaron una postura de carrera. Lee le sonrió felizmente a su mejor amigo. Vamos a sacar a este tipo, Naruto. Lo tienes, Bushi Bro. Vamos. Los Naruto despegaron. Lee comenzó a hacerlo, pero un senbon lo golpeó en la pantorrilla, lo que lo hizo tropezar y caer. Aku voló hacia Lee ahora. Naruto se detuvo y se volvió. El tiempo pareció ralentizarse. Aku volaba hacia Lee, un senbon listo para derribarlo. Naruto sacó un kunai de su bolsa y comenzó a correr hacia Lee también. Aku estaba demasiado cerca. Iba a atacar. Poniendo una última ráfaga de velocidad, Naruto se puso frente a él y balanceó su kunai. Empaló a Aku en el estómago. Lee miró hacia arriba para ver a Naruto parado frente a él, un senbon corriendo por un lado de su cuello. Aku estaba sangrando mucho por el estómago y parecía estar tosiendo sangre. Naruto. Tu clon lo atrapó. Lee se puso de pie lentamente. Aún no. Naruto rugió y sacó el kunai. Fue a atacar de nuevo, pero Aku lo empujó hacia atrás y saltó hacia sus espejos, lanzando más senbon mientras lo hacía. Todos se conectaron con Naruto. Mientras esto sucedía, tres Narutos desaparecieron. El que había recibido los golpes se quedó. Gui se agachó bajo otro columpio que hizo Zabuza. Se dio la vuelta para lanzar una poderosa patada, pero como siempre, Zabuza se había ido. Habían estado yendo y viniendo así durante minutos. Zabuza aparecería balanceándose, Gui bloquearía o esquivaría y devolvería el fuego, solo para que Zabuza ya se hubiera desvanecido en la niebla. Este tipo de batalla no se adapta mucho a mis llamas de juventud, ¿por qué no dices que hacemos esto un poco más de frente? Gui saltó sobre un golpe bajo de la espada. Cuando aterrizó, Zabuza no estaba a la vista. Entonces escuchó el zumbido de la hoja detrás de él. Gui se dio cuenta con miedo de que esta vez no podría esquivar todo el camino. Así que saltó hacia atrás. La parte posterior de la hoja por el mango cortó profundamente su cadera. Sin embargo, Gui fue capaz de lanzar un poderoso codo en la caja torácica de Zabuza a cambio. Zabuza volvió a desaparecer en la niebla. Eso suena divertido, pero no gracias. En cualquier momento, Aku tendrá a tus dos estudiantes abajo y vendrá a ayudarme. Ni siquiera tú puedes llevarnos a los dos a la vez. Gui no pudo identificar la voz de Zabuza. Esa es una estrategia muy poco juvenil. Hubiera esperado más orgullo de ti. Gui dio dos pequeños pasos hacia atrás. Sus manos estaban listas para cualquier cosa. Además, ¿cómo puedes estar tan seguro de que tu alumno ganará? Él mismo está superado en número. Aku nunca podría perder. Seguro que ya los tiene atrapados en su jutsu. Una vez que eso suceda, será solo cuestión de tiempo. Te lo garantizo. Zabuza apareció justo enfrente de Gui, empujando su espada hacia adelante. Gui se hizo a un lado y golpeó a Zabuza en la cara.
se convirtió en agua. Ya lo sé. Zabuza estaba en el aire por encima de Gui. Bajó su espada. Esta vez, en lugar de esquivar, Gui se dio la vuelta y golpeó con las manos a cada lado de la hoja. Se las arregló para detener su avance centímetros antes de que le partiera la cara. Los pies de Zabuza tocaron el suelo. Trató de retirar su espada pero no pudo moverla. Gui sonrió. Mal, te tengo ahora. Lee no podía moverse. No podía hablar. Este también era un clon, ¿verdad? Tenía que serlo. Naruto debe haber hecho un extra y ya se escapó. Naruto giró lentamente la cabeza para mirar a Lee. Lamento decir Bushi Bro, pero soy el verdadero. Debe haber sabido lo que estaba pensando. La voz de Naruto sacó a Lee de su sorpresa. ¡No! ¿Por qué eres el verdadero? ¿Por qué saltaste frente a él? Yo también lo hice, tenía que ser yo, ningún clon mío habría sobrevivido a esto. Fue la mejor manera de salvarte. Naruto se tambaleó un poco ahora. ¿Pero por qué tuviste que salvarme? Tú eras el que estaba realmente al día con él. Deberías haberte salvado. Las lágrimas comenzaban a brotar de los ojos de Lee. Se lo prometí a Tenten. Naruto susurró. Los ojos de Lee se agrandaron. Le juré que te mantendría a salvo. Naruto cayó hacia atrás. Lee tropezó y apenas lo alcanzó. Lee se sentó de rodillas, sosteniendo a Naruto con sus brazos. Además, ¿qué clase de Hokage sería yo si dejara morir a mis amigos? Ya fue bastante malo cuando te vi capturado. No se puede ser Hokage en absoluto si usted se muere. Las lágrimas caían libremente del rostro de Lee ahora. ¿Qué fue toda esa charla sobre nada que nos separa? ¿Fueron solo palabras vacías? Naruto le sonrió levemente. Es gracioso. Ignoró por completo las preguntas de Lee. No pensé que nadie lloraría por mí cuando muriera. La voz de Naruto casi sonó aliviada. Todo el pueblo me odiaba, ¿sabes? Incluso nuestra generación. Todos me miraron como si fuera a destruirlos. No sabía qué había hecho para merecerlo hasta poco antes de convertirme en genin. Quiero que usted también lo sepa. Esto fue el secreto que Lee había querido escuchar desde que conoció a Naruto. Lee había pasado horas en la biblioteca. Días, pidiendo a la gente que intente obtener una pista más. Ahora estaba a punto de conseguirlo. Pero no quería saberlo ahora, no así. No, Naruto. Lee se atragantó. Conserva tus fuerzas. Si dejas de hablar, es posible que aún puedas vivir. Naruto lo ignoró. Fue por el Kyubin Ohyoko. Estaba sellado dentro de mí cuando era un bebé. Las lágrimas de Lee golpearon con toda su fuerza ahora. Finalmente todo tenía sentido, tenía todas las pistas pero ni siquiera había sido capaz de armarlo. Ahora era casi demasiado tarde. Naruto, por favor, detente. Lee suplicó. No importa, te acepto de todos modos, Hinata y Gui-sensei también lo hacen. No nos importa si tienes un demonio dentro de ti, solo vive. Naruto sintió que las lágrimas también comenzaban a salir de sus propios ojos. Su voz salió ronca. Conocerlos fue lo mejor que me pasó. Preferiría morir y nunca convertirme en Hokage que perder a uno de ustedes. Gracias, Lee. Por ser mi amigo. Naruto cerró los ojos y quedó flácido en los brazos del chico. Naruto. Lee acercó su rostro al pecho de Naruto. No tenía pulso. Esta es la primera vez que realmente usaste mi nombre. ¿Por qué tenía que ser lo último que me dijiste? La voz de Lee fue amortiguada por la chaqueta de Naruto. Naruto. Lee gritó al cielo. Naruto vivió una vida difícil. No tener a nadie es no tener un propósito. Conocerte, le dio un propósito. Naruto y yo éramos muy parecidos. Él estaba tan preparado para convertirse en un verdadero shinobi como yo. Para hacer eso, debes aceptar la muerte. Aku se deslizó de nuevo al espejo, el pesar era pesado en su voz. Silencio. Lee susurró. Suavemente acostó a Naruto. Lee luego se sentó con las piernas cruzadas a su lado y comenzó a sacar senbon de su cuerpo. La sangre brotó con cada uno, pero Lee siguió adelante. Pronto, el cuerpo de Naruto estuvo libre de ellos. Lee cerró los ojos de Naruto y luego comenzó a sacar el senbon de sí mismo. Naruto. Lee apretó los dientes mientras sacaba uno. Aku solo lo miró en silencio, al menos le debía eso. Eras mi mejor amigo. Me duele tanto en este momento que ni siquiera puedo describirlo. Lee terminó de quitarse el senbon y luego se quitó las pesas de las piernas. Aku todavía no hizo ningún movimiento para detenerlo. Lo único que se me ocurre para aliviar el dolor es vengarme de ti. Haré lo que sea necesario, incluso si destruye mi propio cuerpo. Lee se puso de pie lentamente, con un par de pesas en cada mano. Aquí vengo.
Luego arrojó uno de ellos a uno de los espejos de Aku. Se necesitarán más de un par de libras para destruir mi espejo. Aku fue interrumpido cuando los pesos destrozaron el espejo en el que estaba completamente. La ruptura hizo que todas las reflexiones desaparecieran, dejando solo un Aku en un espejo. Lee lo miró de inmediato y batió su segundo peso. Aku apenas logró zambullirse a tiempo. Se cayó boca abajo. Sin embargo, se volvió para lanzar su Zenbon a Lee, pero se había ido. Aku ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse a dónde fue cuando un codo se enterró en su estómago. Konohaka y Ganso. Lee gritó mientras Aku volaba hacia atrás en la niebla. Lee aterrizó cuando los espejos de hielo de Aku se hicieron añicos a su alrededor. La espalda de Aku se conectó dolorosamente con el cemento, lo que le quitó el aliento del cuerpo con éxito. Aku se puso de pie lentamente. Lee cargó directamente contra él. Aku levantó el brazo y bloqueó un golpe. Luego saltó sobre la patada de Lee. Lee desapareció y Aku sintió que el puño de Lee se conectaba con su hombro. Aku giró dos veces por la fuerza del golpe. Lee no estaba a la vista de nuevo. Sin embargo, Aku lo escuchó. Se inclinó justo cuando la patada de Lee voló. ¡Qué velocidad tan increíble! Aku bloqueó la patada de seguimiento de Lee. Se deslizó hacia atrás varios pies de la fuerza. Y poder. Aku movió la cabeza hacia los lados para esquivar el siguiente golpe de Lee. Pero no puedo permitirme perder aquí. Aku estaba ahora dentro de la guardia de Lee. Lanzó su propio puñetazo. Antes de que pudiera conectar con el estómago de Lee, desapareció. Suelta mi espada. Zabuza apretó los dientes y empujó con más fuerza. Gumi se mantuvo firme en su posición. Ni siquiera cedía una pulgada. La sangre brota de su herida abierta. Libera tu agarre. Gumi replicó con los dientes apretados. Necesitaba todo su poder para realizar esta tarea e ignorar el dolor. Por lo menos, ahora tenía a Zabuza a la vista. Gumi empujó un poco hacia arriba. Zabuza tampoco se movió. De repente, una figura voló justo debajo y entre ellos. Rodó dolorosamente al pasarlos antes de ponerse de pie. Aku. Zabuza miró sorprendido. Gumi aprovechó la oportunidad y comenzó a empujar la hoja hacia arriba. Entonces Lee voló sobre ellos y presionó el suyo con su ataque. ¿Sotaventó? Gumi estaba completamente sorprendido ahora. Nunca había visto una expresión de pura rabia en el rostro de Lee. Luego se dio cuenta de que podía ver más lejos en la niebla de lo normal. Zabuza estaba levantando la niebla. Su sorpresa fue mayor de lo que esperaba Gumi. Gumi ahora podía ver también a Tazuna y Hinata. Hinata vio con horror cómo Lee golpeaba al chico que había conocido durante las últimas dos semanas. Lee Senpai. Detente. Hinata se alejó un par de pasos de Tazuna. Aku-san no es una mala persona. No hay necesidad de ir tan lejos. Lee detuvo su ataque para mirar a Hinata. Aku se apoyó dolorosamente contra la barandilla y se frotó la mejilla magullada. A pesar del aparente asalto agresivo que estaba dándole, casi ninguno de sus golpes fue más que miradas. Estaba demasiado alterado para luchar adecuadamente. Un hecho que Aku estaba usando para mantenerse con vida en este momento. ¿No es una mala persona? Lee preguntó con incredulidad. Hinata no pudo hacer nada más que mirarlo confundida. Es la peor clase de persona. Lee gritó, señalando con un dedo dramático a Aku. Él mató a Naruto. Nunca podré perdonarlo por eso. Lee apretó los puños. Es la hora. Lee luego amplió su postura y colocó sus brazos en una X frente a él. El mundo se detuvo para Gumi y Hinata. Sus pensamientos corrían exactamente igual. ¿Naruto estaba muerto? Imposible. Lee acababa de quedar atrapado en el fragor de la batalla y lo había juzgado mal. No había forma de que estuviera muerto. Primera puerta. Dijo Lee sacándolos a ambos de su reserva. Gumi finalmente tuvo la tranquilidad de decir algo. Soltó la espada de Zabuza y se apartó del camino cuando se estrelló contra el suelo. Zabuza se tambaleó hacia adelante debido al cambio inesperado. Lee, espera. Dio solo un par de pasos corriendo, abierto. Fue muy tarde. Lee desapareció por un segundo y luego él y Aku cayeron por el costado del puente. Gumi dejó de correr. No tenía sentido seguirlo. Aún tenía que luchar contra Zabuza. Bueno. Parece que Aku lo hizo bastante bien. Lástima para ese niño tuyo. Zabuza se rió entre dientes mientras se volvía hacia Gumi. Gumi levantó la mano y esta vez detuvo la hoja con una mano. ¿Qué? Gumi todavía estaba de espaldas a Zabuza. Pagarás por ese comentario. Gumi dijo sombríamente. Giró alrededor de un Zabuza clavado en el costado de la cabeza con una fuerte patada.
Zabuza clavó su espada en el suelo para evitar patinar. Zabuza lamentó la decisión. Todavía estaba lo suficientemente cerca para ver claramente el rostro de Gui. La mirada de pura rabia era algo más parecido a un demonio de lo que Zabuza jamás había visto. Gui metió la mano en su bolsa trasera haciendo que Zabuza se tensara. Gui sacó el nunchaku y el demon ninja dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Planeas vencer mi gran espada con esa pequeña cosa? Zabuza tuvo que reprimir una risa. Gui ni siquiera respondió esta vez. En cambio, giró su arma. Haz lo que quieras. Zabuza levantó su poderosa espada y cargó. De aspecto aterrador o no, lo iba a partir por la mitad. Cuando llegó a Gui, bajó. Gui blandió su arma para encontrar la espada de Zabuza. El resultado fue que la espada de Zabuza fue golpeada completamente hacia atrás. ¿Qué diablos? El discurso de Zabuza se cortó cuando Gui golpeó las dos encuestas y luego las arrojó a la cara de Zabuza. ¡Ga! Zabuza le tomó la cara con una mano. El otro todavía sostenía la espada. Pagarás por eso. Gui desapareció. Aparentemente no me escuchaste. Los ojos de Zabuza se agrandaron. La voz estaba justo detrás de su oreja. Es usted quien pagará. Zabuza no tuvo oportunidad de moverse cuando su caja torácica se iluminó con un dolor ardiente. Se dio la vuelta balanceando su espada. Gui volvió a golpearlo con su nunchaku. Otro giro y uno de los postes de madera golpeó a Zabuza en el costado de la cara. La fuerza envió a Zabuza al suelo. Zabuza lentamente comenzó a levantarse. ¿Es lo mejor que puedes hacer? El pie de Gui se conectó con el estómago de Zabuza, levantándolo completamente de donde yacía y en el aire. Gui volvió a girar su arma. Zabuza apenas bloqueó con su espada. La fuerza envió a Zabuza, todavía en el aire, volando unos metros hacia atrás. Aterrizó y patinó en el suelo. Gui dio un paso hacia él. Los ojos de Zabuza se agrandaron de miedo. Mantente alejado. Metió la mano en el bolsillo y sacó cuatro shuriken. Los azotó a todos. Tres de ellos clavaron a Gui en el torso. Uno lo golpeó en la mejilla. Comenzó a sangrar libremente. Gui le limpió la sangre y lo miró. Me decepcionas. Pensé que el maldito demonio de la niebla representaría una amenaza mayor que esta. Zabuza sintió que su miedo aumentaba. El hombre lo había perdido. Recibió el golpe de esos shuriken sin siquiera pestañear. Gui desapareció y reapareció frente a Zabuza. Su nunchaku ya se estaba recuperando. Zabuza bloqueó con el mango de su espada. Luego sacó un kunai y apuñaló a Gui. Gui dio un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. Zabuza golpeó justo entre las costillas. Gui tosió sangre. No he terminado aún. Volvió a balancear su nunchaku. Zabuza volvió a bloquear con su espada. Luego sacó su kunai antes de darle otra puñalada. Gui saltó hacia atrás y esquivó con éxito esta vez. Entonces el demonio acorralado se desespera. Sin embargo, una buena estrategia. Bloquear con esa gran espada tuya y luego cortarme con tu veloz y pequeño kunai. Funcionó la primera vez, pero ya no te ayudará. Gui comenzó su asalto de nuevo. Hinata estaba ciega a todo lo que estaba sucediendo frente a ella. En el segundo que Lee se cayó del puente, sus palabras resonaron en su cabeza. Necesitaba verlo por sí misma. Tazuna le puso la mano en el hombro. Oye, llévame con él. Yo también quiero verlo. La voz de Tazuna era solemne. Hinata asintió en agradecimiento, tomó la mano de Tazuna y los guió más allá de los dos ninjas luchadores. No pasó mucho tiempo para distinguir el cuerpo de Naruto en la niebla. Hinata jadeó ante la vista que vio. Su cuerpo estaba cubierto de pequeños agujeros ensangrentados. Docenas de senbon y fragmentos de hielo yacían a su alrededor. Tazuna dudaba que incluso hubiera necesitado sus lentes para confirmar que el niño no respiraba. Hinata se arrodilló para comprobarlo de todos modos. No tenía pulso, como ella ya lo sabía. Hinata se contuvo las lágrimas. No necesitas retenerlos por mí. Tazuna comenzó a limpiarse sus propias lágrimas. Maldita sea, míralo. Sonriendo incluso en la muerte. Lo que dijo Tazuna era cierto. La boca de Naruto estaba curvada hacia arriba, incluso por la forma en que yacía. Hinata miró a Naruto. Tantas cosas pasaban por su mente. Finalmente, las palabras empezaron a llegar a ella. Lo amaba, ya sabes. Tazuna la miró en silencio. Lo he amado durante mucho tiempo, creo. Sin embargo, solo me di cuenta recientemente. Había comenzado como admiración. Me pregunto cuándo se convirtió en algo más. Hinata sonrió amargamente por lo patética que era.
Esta era la primera vez que ella se había confesado en voz alta y él ni siquiera estaba vivo para escucharlo. Estaba tan feliz cuando nos pusieron en el mismo equipo, pensé que podría haber muerto en ese momento. Fue algo bueno que no lo hiciera. Tuve tantas experiencias nuevas con él. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer de sus ojos. Golpearon a Naruto en la mejilla. A veces era un verdadero idiota. Pero me enamoré aún más de él por eso. Las lágrimas de Tazuna se llenaron de lágrimas mientras Hinata seguía hablando. Lentamente comenzó a frotarle la mejilla. Recientemente, nos hicimos un voto. Yo iba a convertirme en el heredero de mi clan. Él se convertiría en el Hokage. Ambos íbamos a obtener el respeto que queríamos. Hinata se secó las lágrimas. Ella se estremeció por un segundo. «Maldita sea, Naruto», gritó Hinata. Tazuna la miró con sorpresa. «¿Quién se supone que ahora se convertirá en Hokage?» Hinata gritó mientras golpeaba su pecho con un puño. «¿De quién se supone que debo sacar mi confianza ahora?» Ella lo golpeó de nuevo. «¿Con quién se supone que debo cumplir mi sueño ahora?» Ella lo golpeó una vez más. Su última pregunta fue poco más que un susurro. «¿A quién se supone que debo amar ahora?» No siguió ningún puño. En cambio, Hinata rompió a llorar por completo. Aku y Lee aterrizaron en el agua aproximadamente al mismo tiempo. Aquí abajo no había niebla. En cambio, el cielo azul claro y los brillantes rayos del sol brillaban sobre ellos. Algo completamente inadecuado para la batalla que estaba teniendo lugar. Sin embargo, ninguno de los shinobi prestó atención al buen tiempo. Se estaban enfrentando. Lee envió una patada voladora a Aku. Una pared de hielo se levantó y Lee clavó eso en su lugar, dejando una gran grieta. Lee desapareció y reapareció detrás de Aku. Esta vez una mano de hielo salió disparada del agua y agarró el antebrazo de Lee, deteniendo su golpe por completo. «Cometiste un gran error al traerme aquí». Aku se volvió hacia Lee. «Todo este campo de batalla es ahora mi arma. No hay forma de que puedas vencerme cuando peleamos sobre el agua». Aku se levantó de los brazos. En respuesta, cuatro picos de hielo salieron disparados del agua hacia Lee. Pensando rápido, Lee pateó el brazo de hielo, liberando su mano. Lee luego hizo una voltereta hacia atrás, evitando los picos. «No puedo permitirme perder aquí. Todavía me queda tiempo con la primera puerta». Lee cargó de nuevo. Aku levantó otra pared de hielo. Lee lo rompió fácilmente con la rodilla. Luego lanzó una patada de recámara a Aku. Aku formó el agua alrededor de su brazo e hizo un guantelete de hielo. Bloqueó la patada con ese guante. Lee aterrizó en el suelo y el agua subió por sus pies y se congeló. Lee estaba atascado de nuevo como si estuviera en el puente. «Lo siento, pero esto es para ti». Aku hizo una serie de señas con las manos. El agua alrededor de Lee comenzó a girar y subir. No mucho y le llegaba hasta el cuello. «Se necesitará más que esto para derribarme». Lee agitó los brazos lo mejor que pudo, pero resultó inútil. Mientras el agua giraba sobre su cabeza, se solidificó. Lee estaba ahora atrapado dentro de una prisión de hielo. No podía moverse en absoluto. Debe ser una forma dolorosa de morir. Aku se compadeció. No poder moverse, no poder respirar. Lo único que puede hacer es esperar a morir. Lamento que no pueda vengar a su amigo. Aku se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las vigas de soporte del puente. Un estallido de chakra lo hizo detenerse. Aku se dio la vuelta sorprendido. Lo que vio fue una sorpresa aún mayor. Lee brillaba y el hielo comenzó a agrietarse. «Imposible». Aku murmuró mientras el hielo se rompía por completo con un fuerte estallido. «Segunda puerta, abierta». Lee dijo triunfalmente. Tocó el agua y desapareció. Su puño se conectó con la mejilla de Aku, tirándolo hacia atrás. Aku aterrizó en el agua dolorosamente. Tener suficiente poder para romper el hielo con puro chakra, increíble. Lee no le dio más tiempo a Aku para que admirara su nueva fuerza mientras atacaba de nuevo. Aku levantó otro muro de agua en defensa. Antes incluso de que se convirtiera en hielo, Lee lo atravesó. Aku levantó su guante para defenderse. El puño de Lee también lo rompió. Los picos de hielo se dispararon desde detrás de Aku. Lee saltó hacia atrás para esquivarlos. Sin perder tiempo, Aku levantó las manos. Una ola gigante de agua se formó a su alrededor. Mientras tanto, los picos de hielo continuaron disparándole a Lee. El agua comenzó a doblarse hacia adentro. Pronto, Aku se encerró en una gigantesca cúpula de agua. El agua se convirtió en hielo y Aku se sentó y exhaló un suspiro de alivio. «No puedes esconderte de mí», Lee gritó. Voló hacia la cúpula y la clavó con su patada más poderosa.
El hielo ni siquiera se rompió. Lee saltó hacia atrás y lo hizo de nuevo. Luego siguió la segunda patada con un puñetazo. El hielo seguía sin ceder. No podrás romper este hielo. Es mucho más grueso que mis espejos. Además, una vez que esta cúpula esté completa, no se necesita ningún chakra para mantenerlo. Mientras tus puertas y chakras se agoten, estaré recuperando mi chakra aquí. Aku estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro de su cúpula. Había hablado más para sí mismo. No había forma de que Lee pudiera oírlo desde aquí. Pronto, los golpes de Lee cesaron. Aku sonrió y se puso de pie. Era hora de acabar con esto. Entonces sucedió. La parte superior de la cúpula de Aku se hizo añicos. Lee se cayó y aterrizó en cuclillas justo frente a él. Eso no debería ser posible. Aku se deslizó hacia atrás sobre el resbaladizo suelo de la cúpula. ¿Cómo supo Lee que el punto más débil de su cúpula era la parte superior donde el agua se había fusionado? Todo es posible si te lo propones. Lee saltó hacia Aku con el puño extendido. Una punta de hielo salió disparada del suelo, bloqueando el puño de Lee. Lee se deslizó hacia atrás cuando tres picos más se dispararon justo donde había estado parado. Lee luego se deslizó hacia adelante. Saltó sobre otra espiga que apareció. Detén esto. La cúpula está hecha de hielo. Seguro que ves la desesperanza de esta lucha. Aku gritó mientras se agachaba bajo la patada de Lee. Aku se deslizó hacia el centro de la cúpula. Levantó los brazos y disparó púas desde todos lados hacia Lee. Te lo dije, todo es posible. Lee desapareció y todo el hielo se rompió inútilmente contra sí mismo. Aku miró hacia abajo justo a tiempo para ver el pie de Lee volar hacia él. Conectó con su barbilla y lo lanzó fuera de la cúpula de hielo. Justo cuando el vuelo de Aku hacia el cielo se detuvo, Lee apareció detrás de él. Los vendajes de sus brazos envolvieron a Aku. Tiraron con fuerza, Aku ya no podía moverse. Lee lo agarró y mientras caían, Lee comenzó a girar rápidamente. Aku se dio cuenta con miedo de que Lee tenía la intención de estrellarlo contra la cúpula que había creado para defenderse. Aku cerró los ojos y se concentró con fuerza. El hielo comenzó a derretirse. Deseando que se derritiera más rápido, Aku apenas pudo hacer que todo desapareciera antes de que él y Lee clavaran el agua. Sin embargo, sin el hielo allí, Aku y Lee perforaron profundamente en el agua. Las orejas de Aku estallaron por la presión de ir tan abajo. Pronto su descenso se hizo más lento. Los vendajes ahora mojados se rompieron fácilmente con un ligero tirón de Aku, pateó a Lee y comenzó a nadar hacia la superficie. Tercera puerta, abre. Aku sintió otro estallido de chakra. Se dio la vuelta con incredulidad. Lee comenzó a patear con todas sus fuerzas. Voló hacia Aku como un cohete. Aku no tuvo la oportunidad de apartarse del camino cuando Lee lo clavó en el hombro. Aku se giró en el agua. Justo cuando dejó de girar, sintió que Lee lo volvía a clavar en la espalda mientras pasaba de nuevo. Aku ni siquiera podía decir si Lee lo estaba golpeando o simplemente golpeándolo más. Aún más aterrador, Aku se dio cuenta de que había perdido el rumbo. Con todo el giro, Aku ni siquiera sabía qué camino estaba. De repente, Lee lo clavó de nuevo. Aku observó la forma en que se fueron las burbujas que creaba Lee. Aku sabía qué camino tomar ahora. Formó un conjunto rápido de sellos. Una columna de hielo se formó bajo sus pies y comenzó a dispararse hacia arriba. Aku miró por el rabillo del ojo. Vio a Lee volar hacia él. Esto iba a estar cerca. Aku apenas rompió el agua antes que Lee. Canalizó todo el chakra en sus pies y saltó. Combinado con la presión de salir del agua y Aku fue más alto de lo que esperaba. Miró hacia abajo para ver que el puente estaba muy por debajo de él. El alivio de Aku se convirtió en puro terror cuando sintió que Lee lo agarraba por ambos tobillos. Está terminado. Lee rugió. Comenzó a hacer una serie de giros frontales, llevando a Aku a dar un paseo. Cuando soltó su agarre, Aku fue arrojado hacia el puente a una velocidad alarmante. Zabuza había sido uno de los mejores espadachines de su aldea. Incluso entre los siete de los que formaba parte, era considerado uno de los mejores. Era raro en su vida que conociera a alguien que lo superara en habilidades con un arma. Que esta loca bestia verde fuera a alguien mejor que él era un gran insulto para Zabuza. Maldita sea. Te voy a hacer pedazos. Zabuza rugió. Cargó y apuñaló a Gui con su kunai nuevamente. Gui se agachó bajo el kunai, dio un paso adelante y balanceó su nunchaku hacia arriba. La encuesta conectó con la barbilla de Zabuza. No volverás a destrozar a nadie más. Gui hizo girar su nunchaku y clavó a Zabuza dolorosamente en la parte posterior de la rodilla.
Zabuza cayó de rodillas justo cuando apareció un estruendo más abajo del puente. Ambos shinobi miraron para ver a Aku tirado en el suelo. El niño empezó a tropezar pero colapsó. Lee pronto también se cayó al puente. Aterrizó, pero luego también tropezó. Los efectos de las puertas habían desaparecido. Parece que esto es todo, Momochi Zabuza, para ti y tu alumno. Gumi volvió a meter su nunchaku en su bolsa. Para terminar con la juventud de mi estudiante, planeo tomar la tuya. Gumi echó el puño hacia atrás en preparación. Zabuza solo podía mirarlo con miedo. Este puño definitivamente no sería uno al que pudiera sobrevivir. La visión de Aku se volvió borrosa justo a tiempo para que él viera a Gumi levantar el puño. Aku volvió a intentar ponerse de pie. Maldición. Aku maldijo. Tenía los brazos rotos. Los había utilizado para protegerse del impacto en el puente. Estaba vivo, pero el precio había sido alto. Aku apenas logró ponerse de pie. Podría lograrlo. Mientras sus pies trabajaran, sería lo suficientemente rápido para interceptar ese golpe. Hyuken. La visión de Aku se volvió completamente borrosa. Tosió sangre y luego cayó de rodillas. Zabuza-san, corre. Aku cayó al suelo, inconsciente. Hinata estaba detrás de él. Su palma abierta todavía estaba extendida hacia afuera. Su Byakugan sigue activo. Creí en ti, Aku-san. Realmente lo hice. Su rostro todavía estaba manchado de lágrimas. Un movimiento repentino en la niebla llamó la atención de sus ojos. Gumi-sensei, detrás de ti. Gumi se dio la vuelta ante la advertencia de Hinata. Un hombre con una lanza apareció de la niebla que quedaba y cargó contra él. Gumi lo agarró mientras el hombre se lo lanzaba. Un ataque furtivo. Muy poco juvenil. Gumi rompió la lanza y luego agarró al hombre por el cuello y lo golpeó contra el suelo. Zabuza sonrió. No sabía quién era el hombre ni de dónde venía, pero le dio la oportunidad que necesitaba. Zabuza se puso de pie y levantó su espada. Iba a cortar a Gumi en dos. Ni siquiera lo pienses. Gumi disparó su pie hacia atrás. Se conectó con el estómago de Zabuza. Zabuza tosió sangre y dejó caer su espada y kunai. Gumi se volvió hacia él. Bueno, bueno. ¿Podrías mirar esto de aquí? El pobre Zabuza está todo golpeado. Zabuza y Gumi se volvieron para ver quién estaba aquí ahora. Pronto, la niebla se aclaró por completo para revelar a los recién llegados. Ninguno. A Honin le gustó lo que vieron. Gatou se quedó allí y detrás de él había un ejército de matones. Gatou. Zabuza gruñó. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Lentamente se puso de pie para enfrentar a su empleador. Bueno, verás, Zabuza, he cambiado de opinión otra vez. No puedo permitirme triplicar tu salario. Me gustó la idea de que te masacraran más. Una sonrisa malvada apareció en el rostro de Gatou. ¿Qué? Los ojos de Zabuza se agrandaron con incredulidad. Sí, estás demasiado salvaje últimamente. Demasiado indirecto. ¿Quién diablos secuestra a un niño para que puedan matar a un hombre diferente dos semanas después? Ahora que tú y ese otro tipo que te hizo sacudir las botas están todos golpeados, estos chicos limpiarán la casa. Es simple, barato. Gatou se rió maliciosamente. Zabuza miró al enorme grupo frente a él. Pensé que ya te lo había dicho. No importa cuán heridos estén, esos hombres no tienen la habilidad de matar a un Honin, y mucho menos a dos. No me gusta cómo insinúas que deberíamos formar un equipo, pero no veo muchas otras opciones en este momento. Gumi dio un paso adelante, haciendo crujir los nudillos. Saldaré cuentas contigo más tarde. Supongo que eso significa que estamos de acuerdo. Zabuza preparó su espada. Me uniré a ti. Lee tropezó junto a su sensei. Tanto Zabuza como Gumi se sorprendieron al verlo allí. No, Lee. Ya has hecho suficiente. Abrir las puertas te ha desgarrado los músculos, debes descansar un rato. Gumi atrapó a Lee mientras se tambaleaba hacia adelante. Tengo que atraparlo. Él es la razón por la que pasó todo esto. Él es la razón por la que Naruto está muerto. Lee miró ferozmente a Gatou. Lamentó profundamente no haberlo matado cuando tuvo la oportunidad. Te debo una por lo que le hiciste a mi brazo, mocoso. Gatou apuntó con su bastón acusadoramente a Lee. Voy a disfrutar pateando tu cadáver cuando esto termine. Sobre mi cadáver. Gumi y Lee volvieron caras sorprendidas hacia Zabuza. Incluso él pareció sorprendido por las palabras que salieron de su boca. El grupo estaba tan sorprendido que nadie se dio cuenta de que Hinata pasó corriendo hasta que fue demasiado tarde. Gumi no tuvo oportunidad de agarrarla. Él todavía estaba agarrado a Lee también. ¿Qué demonios?
Gatoro inmediatamente se volvió y corrió hacia la seguridad de su grupo. Ya tuve suficiente, mata a la perra y luego al resto. Hinata, espera. No hagas esto, hay demasiados. Gui observó con horror que ella no escuchaba. Sin embargo, no es que ella no estuviera escuchando. Fue que ella no lo escuchó. Las palabras de Lee sobre cómo este hombre fue la causa de la muerte de Naruto sonaron verdaderas en sus oídos. Iba a devolverle el dinero. No importa cuántos matones haya en el camino. Muy bien, me gusta la chica. Un hombre dio un paso adelante con una espada en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, recibió un golpe completo de Hyuken en su corazón. ¡Qué día! El hombre tosió sangre y cayó de espaldas. Los demás se detuvieron y miraron conmocionados por lo que sucedió. Sin embargo, Hinata no se detuvo. Corrió hacia el corazón del grupo. Los hombres se recuperaron rápidamente de su sorpresa y comenzaron a golpearla con todo lo que pudieron. Ella esquivó y esquivó cada golpe, lanzando el suyo aquí y allá. Pronto, aunque estuvo completamente rodeada, todos bajaron a la vez. Kaiten. Todos los matones en las inmediaciones fueron atacados al revés. La mayoría de ellos cayeron encima de otros, dejando a más de la mitad de ellos desparramados en el suelo. Algunos de los hombres fueron empalados con armas sobre las que cayeron. Más que suficientes estaban abajo para darle a Hinata una clara brecha con su objetivo. Gatou llegó al borde del puente y se dio la vuelta. Para su horror, todos sus guardias fueron derribados y la chica venía directamente hacia él. Espera, por favor detente. Te daré lo que quieras. Dinero, poder, hombres, lo que sea. Gatou levantó los brazos frente a su cara. Entonces devuélveme a Naruto-kun. Hinata golpeó a Gatou en su brazo roto. Gatou aulló de dolor. ¿Puedes hacer eso? El siguiente golpe de Hinata golpeó su hombro. ¿Está dentro de tus habilidades traerlo de vuelta? Hinata envió un Hyuken a sus entrañas. Por favor. Gatou suplicó mientras se doblaba. Nunca había sentido un dolor como este en su vida. Su súplica cayó en oídos sordos cuando los brazos de Hinata quedaron envueltos en chakra azul por una fracción de segundo. Jūsōshiken. Clavó a Gatou justo en el costado de la cabeza, matándolo y enviándolo por la cornisa. Hinata se quedó allí, jadeando. Ella lo había hecho. Ella lo había alcanzado. Perra, pagarás por eso. Un par de matones corrían detrás de ella. Sus armas levantadas para atacar. Aunque ya no importaba. No a Hinata. Ella había vengado a Naruto. Ella estaba satisfecha. Hinata, no, corre. Gui llamó. El tiempo estaba en cámara lenta para él. Observó cómo los matones levantaban sus armas. Soltó a Lee y echó a correr. Vio a Hinata erguirse. Vio caer las armas. Gui no tuvo tiempo de hacer nada. Incluso él no fue tan rápido. No había reprobado a uno, sino a dos estudiantes. Hinata cerró los ojos y esperó a que llegaran los golpes. Nunca lo hicieron. En cambio, escuchó un fuerte sonido metálico cuando todas sus armas fueron desviadas. Se dio la vuelta sorprendida al ver a Zabuza parado allí. Su espada le había salvado la vida. ¿Sorprendida de verme, niña? Zabuza blandió su espada y dividió al grupo frente a él por la mitad. Si quieres morir, entonces muere luchando. No mueras de espaldas al enemigo. ¿Cómo se habría sentido ese mocoso rubio si hubieras muerto tan patéticamente? Los ojos de Hinata se agrandaron. Zabuza tenía razón, se dio cuenta. Ella había estado dispuesta a desperdiciar su vida. Pero eso no estuvo bien. No era así como Naruto lo hubiera querido. Una determinación recién descubierta se instaló en sus ojos. Vámonos. El Byakugan de Hinata se activó y se deslizó en su postura. Eso es más parecido. Dijo Zabuza. Se volvió para enfrentar a los matones y cargó sin esperar a Hinata. Un golpe de su espada y tres de ellos perdieron la cabeza. Bastardo. Otro hombre gritó mientras corría hacia Zabuza desde el costado con una lanza en la mano. No llegó muy lejos ya que Hinata envió un Hyuken a un lado de su cara. Bonito, niña. Zabuza asintió en señal de aprobación antes de volverse hacia la pandilla de hombres. Para su sorpresa, algunos miraban hacia otro lado. ¿Qué está pasando? Gui-sensei y Lee-senpai están peleando desde el otro lado. Hinata respondió por él. Muy bien, entonces encontrémonos con ellos a mitad de camino. Hinata asintió y ambos cargaron juntos. Cubrieron bien las debilidades de los demás. Zabuza eliminaría a muchos de ellos a distancia gracias a su enorme espada. Si uno o dos hombres se acercaban demasiado, Hinata los despacharía fácilmente. Pronto, se encontraron con Gui y Lee en el centro. Los cuatro shinobi rápidamente se volvieron espalda con espalda.
La banda de hombres se había reducido por completo a estas alturas. Solo quedaban suficientes para formar un pequeño círculo alrededor del shinobi. Sin embargo, Lee tenía dudas de que pudieran manejar lo que quedaba. Su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas, y su visión comenzaba a nublarse. Lee Senpai. Me alegra que estés bien. Hinata logró decir. Sí, lo mismo para ti. Lee miró a su compañera de equipo. Su único compañero de equipo. Lo siento. Hinata negó con la cabeza. No lo estés, no puedo culparte. Hinata sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos de nuevo solo por pensar en Naruto. Mantente enfocado. Zabuza espetó. Incluso él sintió que podía caerse en cualquier momento. Vamos a hacer que ustedes paguen por matar nuestro boleto de comida y la mitad de nuestros hombres. Dijo un hombre corpulento con una enorme maza mientras avanzaba un poco. Sí, después de montar sus cabezas en algunas encuestas, nos saldremos con la nuestra con la ciudad cercana. Otro hombre gritó. ¿Verdad, chicos? El resto dio un pequeño aplauso. Un segundo después y el que acababa de hablar fue alcanzado en la nuca por una pequeña flecha. Cayó muerto. ¿Qué demonios? Todos los matones se volvieron para ver qué había pasado. Ahora. Gui gritó. Los cuatro shinobi se adelantaron y se hicieron cargo de los bandidos mientras desviaban su atención. ¿Qué fue eso? Lee preguntó mientras derribaba el último. Fueron Inari-san y Tsunami-san. Zabuza y Lee le dieron a Hinata una mirada extraña. Entonces recordó que ninguno de los dos los había conocido antes. Hija y nieto de Tazuna-san. Aclaró Hinata. Oh, ya veo. Lee miró al otro lado del puente y vio a los tres. Todos estaban inclinados sobre el cadáver de Naruto. Naruto se levantó lentamente de donde había estado acostado. ¿Dónde diablos estoy? Gimió mientras miraba a su alrededor. Parecía una alcantarilla de algún tipo. Había tuberías por todas partes, sin mencionar lo oscuro y húmedo que estaba. ¿Estoy siquiera vivo? Naruto se preguntó en voz alta para sí mismo. ¿O no? ¿Y si esto es el infierno? Naruto comenzó a entrar en pánico. Entonces lo escuchó. Al principio, Naruto pensó que podría ser viento. Pero fue diferente. Sonaba más como respirar. Pero, ¿qué podría ser tan grande para que Naruto pudiera escucharlo así? Naruto no estaba seguro de querer saber la respuesta a eso. Armando sus nervios, Naruto comenzó a caminar lentamente. Al principio, Naruto tenía miedo de perderse, hizo numerosos giros solo para seguir la fuente de la respiración. Entonces Naruto casi se rió para sí mismo. ¿Perdió? Había estado perdido desde que llegó aquí. Pronto, Naruto llegó a una gran habitación con una jaula gigantesca en el otro extremo. La palabra sello estaba escrita en él. Naruto quedó impresionado por el enorme tamaño. Ah, Naruto saltó. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Naruto gritó. Así que mi anfitrión idiota finalmente ha venido a verme. Naruto localizó el sonido de la voz. Venía de detrás de la jaula. Naruto lo miró pero no pudo ver nada más que oscuridad total. Así que se acercó más. Pronto estuvo a solo unos metros de la jaula. Un ojo enorme se abrió y una garra salió disparada hacia el borde de la jaula. ¿Qué demonios? Naruto saltó hacia atrás sorprendido. ¿Qué eres? ¿Dónde estamos? Naruto le gritó sus preguntas. Necio, deberías saber quién soy. El ojo rugió. De ninguna manera, no me digas que eres el diablo. Hombre, esto realmente apesta, sabía que estaba en el infierno. Naruto se hizo una bola en el suelo y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. No estás muerto. Simplemente estamos en tu paisaje mental. Naruto miró sorprendido al enorme ojo. ¿No estoy muerta? ¿Esta es mi mente? Naruto se puso de pie lentamente. Entonces, ¿qué diablos está haciendo algo como tú en mi mente? Naruto apuntó con un dedo acusador al ojo. Realmente eres un idiota. El ojo le rugió. Entonces Naruto lo vio. El más simple parpadeo de una cola, de varias colas. Tú, Naruto se dio cuenta. Eres ese zorro bastardo. ¿Por qué no voy a patearte el trasero ahora mismo? Naruto se sintió rápidamente abrumado por la ira. Esto era lo que le había causado sufrimiento durante toda su vida. Por eso nunca tuvo amigos. Ahora podía verlo, justo frente a él. Podía estrangularlo, estaba tan enojado. El zorro rugió de risa. Adelante, mocoso. Arranca este sello de inmediato y tú y yo podemos tener una buena ronda. Naruto miró al zorro con atención. ¿Qué te pasa si yo muero? Naruto finalmente preguntó. Los ojos del zorro se abren de sorpresa ante la pregunta. Suponiendo que todavía estoy sellado dentro de un idiota como tú, desaparecería por un tiempo. ¿Pero volverías?
¿Cuánto tiempo tomaría? Naruto se rascó la barbilla pensativo. Un año. 100 años. Ni siquiera yo sabría eso. ¿Por qué un idiota como tú quiere saberlo? Las preguntas de Naruto confundieron al zorro. Entonces, si estuve en una batalla tan dura, ¿por qué no me ayudaste en absoluto? Seguramente un idiota grande como tú tiene algo de chakra de sobra. Naruto señaló con otro dedo acusador al zorro. Tonto. Naruto se sorprendió por el insulto más reciente del zorro. No sentía animosidad o intención asesina. Si tu vida hubiera estado en peligro, lo habría sabido. Por eso no necesitaba darte chakra. Naruto estaba a punto de decir más, pero una gota de agua lo golpeó en la cara. ¿Acabas de escupirme? Preguntó Naruto con disgusto. Dos gotas más lo golpearon. No. El mundo exterior te está llamando. Nuestra conversación ha terminado. El zorro comenzó a retirarse más adentro de su jaula. Oye, maldito zorro. El zorro volvió su mirada hacia Naruto. No soy un idiota. Mi nombre es Uzumaki Naruto y voy a ser Hokage. Recuérdalo. Naruto se había desvanecido mientras hablaba y cuando completó su oración desapareció por completo. Naruto susurró el zorro. Definitivamente lo recordaré cuando te haga pedazos. El zorro sonrió, revelando sus enormes dientes. Naruto dolía como el infierno por todas partes. Lentamente comenzó a abrir los ojos. Tuvo que cerrarlos cuando algo húmedo los golpeó. Maldita sea, eso duele. Naruto gimió. Naruto. Naruto reconoció esa voz. ¿Qué pasa, Inari? Naruto abrió completamente los ojos para ver el rostro sorprendido y lloroso del niño. También vio a Tazuna y Tsunami. Tú estás vivo. Inari estaba completamente conmocionada. Tonto, por supuesto que estoy vivo. Naruto comenzó a sentarse. No puedo morir hasta convertirme en Hokage. No, no te esfuerces. Tsunami advirtió. ¿Cómo están todos? Naruto ignoró a Tsunami y siguió subiendo. Están bien. Tazuna respondió mientras se secaba las lágrimas. Gatoro y sus hombres aparecieron y nos unimos a esos ninja de niebla para golpearlos. ¿En serio? Hombre, eso va a requerir alguna explicación. Naruto ahora estaba de pie. Miró hacia donde estaban sus compañeros de equipo. Luego miró a Inari. ¿Qué pasa con el atuendo? El niño llevaba un montón de utensilios de cocina como si fuera una armadura. Vine a ayudar. Inari dijo con orgullo mientras levantaba una pequeña ballesta. Traté de reclutar a otros en la aldea, pero todos eran un montón de gatos asustados, así que me fui solo. Por supuesto, mamá no me dejó, así que me siguió. Naruto se volvió y miró a la mamá de Inari. Sostenía nerviosamente una sartén. Hinata. Inari llamó. Naruto. Él es Naruto, está vivo. Ambos miraron de inmediato. Vieron a Naruto parado allí ahora, con los ojos abiertos. Lentamente levantó el brazo y les dio un pequeño saludo. Naruto-kun. Naruto. Hinata sintió nuevas lágrimas volver a sus ojos. Ella no podía creerlo. Naruto estaba vivo. Corrió hacia él tan rápido como pudo. Ella redujo la velocidad hasta detenerse justo enfrente de él. ¿Cómo te va? Naruto trató de sonreírle casualmente. Naruto-kun. Hinata saltó hacia adelante y le dio a Naruto el abrazo más fuerte que había tenido en su vida. Ella sollozó su nombre una y otra vez en su camisa. Yo también te extrañé, Hinata. Pero tu abrazo me está aplastando. Naruto logró una sonrisa de dolor mientras le acariciaba la cabeza. Le tropezó un poco. Sus músculos todavía estaban adoloridos, le dolía moverse, y mucho menos correr como estaba, pero nada iba a impedir que llegara a Naruto ahora. Su mejor amigo estaba vivo. Estaba casi allí cuando tropezó de nuevo. Cayó directamente sobre sus otros dos compañeros de equipo y todos cayeron juntos. Oh, maldita sea Bushibro. Naruto gimió. Estaba al final del grupo. Lo siento, Naruto. Lee gruñó. Naruto no pudo evitarlo, se echó a reír. Lee lo miró sorprendido. Luego él también se echó a reír. Hinata pronto se unió, sus lágrimas corrieron por su rostro mientras lo hacía. Parece que funcionó para todos, después de todo. Zabuza murmuró mientras comenzaba a caer hacia adelante. Estaba exhausto. Demasiado exhausto para siquiera pensar en continuar su pelea con Gui. Eso es. Gui atrapó a Zabuza antes de que cayera y puso su brazo sobre su hombro para sostenerlo. Te debo la vida de todos mis estudiantes. Gracias, Zabuza. No sé de qué estás hablando. Zabuza apartó la mirada del hombre que lo ayudaba a ponerse de pie. Lee era un rehén, habría sido una estupidez matarlo. Además, solo salvé a la chica. Fue Aku quien fue demasiado blando.
Pero tú fuiste quien encontró a ese chico. Si hubieras encontrado a alguien más, podría haber sido un estudiante bajo en este momento. Además, creo que su suavidad se te está pegando un poco. Después de todo, llamas a Lee por su nombre de pila. Gui le sonrió alegremente. Hablando de su alumno, deberíamos ver cómo conseguirle asistencia médica pronto. Zabuza se volvió para mirar a Aku. Se necesitará más que eso para matar a Aku. Él estará bien. Gui se rió. Ambos tenemos alumnos resistentes, ¿eh? Zabuza miró hacia arriba para ver a Lee ayudando a sus dos compañeros de equipo a levantarse, todos seguían riendo. Sí, seguro que lo hacemos.